Day is another beginning Gonna make my move, gonna live my dream Gonna make my move, gonna live my dream Closer every day, the future's looking bright. Every day is another beginning. Gonna make my move, gonna live my dream. Gonna make my move, gonna live my dream. Every day, the future's getting closer. Every day, the future's looking. Buenos días a todos. a todos. Bienvenidos a esta undécima ronda del Candidatos. Y está con nosotros nuestra, nuestra psicóloga, nuestra sí. maestra, la Mujer de los Mil Cursos, María Rodrigo. ¿Qué tal, Miri? Muy bien, encantada de estar aquí otro día en retransmisión del torneo de Candidatos. Miriam además terminó otro, otro curso más. Eso es, en... esta semana el 47 en, en, tu, en, tu, en tu vida Sí, de, inter... de, ah, bueno. dilo, dilo. de inteligencia emocional así que estás pues con muchas ganas de que te encuentren sus, sus sus temas y tener empatía con eso ellos es, sí. y compasión me, me gusta sí. así que ya sabéis podéis aprovechar y, y... preguntarte lo que queráis eso es es interesante no inteligencia sí la emocional. verdad que yo había leído mucho sobre inteligencia emocional pero el curso fue todo práctico oh. entonces como hacer ejercicios conocernos a nosotros mismos la verdad que fue cuántas veces lloraste un par el, el, el último día los ah, tres primeros solo. días no lloré nada y el último día ya que ah, bueno. aguanté, pero ya me decaye está esos cursos están para para, para, ciclo, para eso claro sí claro sí. claro me parece muy bien sí. yo recuerdo cuando leí el libro este de inteligencia emocional de goleman el primero sí no es como en la primera, es casi el primer capítulo que te viene que te habla del conductor de autobús sí. que, que le sonreía a todos y entonces aumentaba la felicidad de... Sí. Así que nosotros sonreímos a nuestros, Eso es, a nuestros usuarios, usuarios para conseguirnos... aumentar la, la alegría general sí. de todo. Y, y una vez hechas las presentaciones, vamos, vamos con a... Vamos partidas, que tendremos tiempo de hablar. A ver si nos dan alegría o, o no. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Al menos entretenimiento. Sí, sobre todo bueno esta partida ha empezado no, normal con Aronian con blancas contra el Bittler Ya sabemos que está jugando esta línea de la eslava de E6 y ahora C5 Esta, esta, bueno, esta línea ya la ha jugado varias veces, es entrar en un ámbito de dama aceptado con esta 4 hecho Que luego lo intentan justificar haciendo A5 para a cambio tiene la casilla bueno, es posición muy normal, no sé si es sí. teórica o medio teórica ahora mismo. Así que, eh, bueno, digamos que vamos a dejarlo porque sí. hay una partida realmente interesante donde, según la maquinita, le ha hecho un Dama 4 extraño que era... Bueno, esta línea es muy teórica, pero vamos sí. a ver qué, qué tiene preparado Topalov. Esta línea de las, de las casi pocas líneas... Críticas sí, que, que, hay, que hay muy concretas de la inglesa, que te hacen un dama B6 muy rápido, sí. te tocan en D4, te hacen caballo 5 y con todo el morro te amenazan te amenazan ah, sí. ya en F2. esto a ver si... Lo miré en su día porque Salgado lo jugó con Ubilaba y lo estuve sí. ahí atento. Y E3 a 6, y yo pensaba que aquí había que hacer H3 sí o sí. Dama 4, digamos que es menos conocida. Menos ¿no? conocida. Sí. Y este torre a 7, bueno, aún lo va a conocer Topalov, hay un par de partidas, una de ellas de Grichuk además. Así que. ¿Con qué ideas, torre a 7? Torre a 7 es para comerte a por B5 y que no te quede sí, la, eh, la, eh. La, la torre en el aire. Lo primero que hay que señalar, dices, torre a 7, bueno, aparte de que suena feo, sí, ¿no? parece que te lo comen, pero entonces le haces dama por B2, le tocas y le tocas y en F2 y se acabó. Así que la jugada, eh, la teoría creo que es H3, bueno, hay dos partidas pero bueno la que se recomienda y veis también que recomienda el módulo por supuesto en esta posición si entras sin módulo de análisis uh -huh. te cae bueno que no sabes qué jugar no sí te, te haces <laughs> pollo, un lío pollo. entonces haces h3 y ahora comes y tienes dama por b5 que tocas eh, la dama y tocas el caballo si dama por b5 caballo por b5 tocas la torre y tocas el caballo uh -huh. y bueno, aquí tiene varias opciones. Vamos a ver cómo fue la partida h3. Ah, fue g5 en su, en su día, no fue a por b. La partida de Grischuk que estamos comentando Ajá. fue g5. Ya es liarla pardísima. Sí, ¿no? Me gusta que sea, al menos tener una posición complicada. Sí, complicadísima. G5, la idea es que aquí te va a quedar el, el alfil tocado. Vamos a ver qué, qué tiene analizado Fabiano. ¿Contra esto? Dama por bueno, esto claro, sería complicadísimo, ver si cambia o se va con la dama, y cuando le coman va con el alfil, va con el caballo también. ¡Ahí Lorenz Trent! Cuéntanos algo, ¿no? De lo que tenga calculado. Lorenz Trent ¿no? está mirando h Una exclusiva. Claro, claro, tiene todo ahí analizado, está repasando <laughs> él manualmente los análisis. A lo mejor se está riendo de nosotros, ¿no? De los análisis que estamos haciendo. Lorenz, no, yo pido Eso es. una exclusiva para H24. Eso es, ahora que no sí. nos escucha nadie, dinos... ¿Qué va a hacer contra H3? Sí. Fabiano, hará G5, hará A por B. Y, y bueno, vamos, vamos a ver qué, qué ocurre, pero esta Voy partida. Daré una exclusiva, pero ahora, Lorenz. <laughs> Dará la exclusiva, Lorenz Trent, que ya sabemos que ha prometido venir si gana el candidato Ah, sí. Sí. Te seguimos, Lorenzo. <laughs> oh, sois unos cracks. Gracias, Lorenzo. <laughs> ¿Cómo nos quiere? ¿Cómo nos quiere, claro, Lorenz? Está haciendo la pelota, ¿no? Está haciendo para la para pelota. Que no nos <laughs> ahora, gracias, Lorenz. No seríamos nada sin ti. ¿Qué exclusiva, que hoy. <laughs> bueno, vamos Ay, a otra partida. Que es más Qué bien se lo pasa, Lorenz, en Hamburgo. Ahora está, está solito ¿Sí? en Hamburgo, ahora porque esta noche llega aquí a Madrid Pepe Cuenca uh -huh. y entonces la ha dejado solo. Oh. Ahí en Hamburgo y estará... Necesitará compañía Claro, por pues eso nos escribe y nos está siguiendo, yo creo Bueno, y porque nos quiere también. también Bueno, aquí vemos un, un Berlín con D3 Niña de estas normalitas Maniobra normal con caballo 7 Esta posición la hemos visto ya en este mismo torneo Alfil D3 Y te voy a decir que Anand siempre juega esto Últimamente nunca saca sí. nada Y al final acaba ganando Bueno, es que es que... también es ser muy bueno. Ese... Eso, es. Eso es. Y así me gusta que nadie esté solito y se sienta acompañado. Claro, con nosotros. En ser 24, ya sabéis, podéis escribir, y más ahora que tenemos a la psicóloga sí, y especialista es. ya en inteligencia emocional, María Rodrigo. Sí. El que es una especialista en la española es Bisi Anand, uh -huh. pero como siempre digo, nunca acaba de sacar muchísimo. En un momento le van a hacer al sí. Felipe 5, va a cambiar. Te quedas con este alfil contra este. Los dos son medio malos porque están pegando uno con el otro. Este sí. caballo en B3 evita C5. Y siempre digo, bueno, no ha sacado nada. Y al final acaba haciendo pim, pam, todo. pim, pam, pim. Y a ver qué pasa. ¿Y, ¿Y cuál es el plan típico de las blancas aquí? Primero, evitar que te hagan C5. Y ahora va a ir poniendo las piezas, torre 1. Y en algún momento, igual, amagar con algún. Ataque para debilitar algo. O a sea, de Dama F3, Dama G3 también se puede. Sí, eso puede. Incluso algo, si lo queremos hacer a lo bestia para provocar alguna debilidad, tenemos caballo y alfil muy bien situados Sí. O sea, yo he pensado Dama F3, Dama G3 y luego H4, H5. Al final, eso puede ser. La verdad es que donde tienes ventaja está claro que es. El franco de rey. el flanco de, de rey. Eso es. Vamos sí. a ir aquí a esta partida que ha comido en B5 y Dama C6. A por B5 es novedad de Karu, hemos dicho que en la partida mencionada habían jugado G5. A por B, Dama por y Dama C6. Tampoco es inesperado en el sentido que era la primera propuesta de la máquina. Sí. Como digo, aquí a nadie se le ocurre meterse en esta posición sin, sin conocer unos un buenos análisis. Sí, sí. Eso es. Y entonces vamos a ver qué optan. Auténtico Caos. <laughs> Auténtico Caos en esta posición. Ahora mismo tiene el blanco una pieza de menos. Y le están tocando la torre de ver, H1. Eso es. Entonces. Pero claro, si comen, te comen, comen en el 5 y. y ah, no, comer, comer. Ah, vamos sí. a imaginar esta posición. Damos por H1 y comen en el 5. ¿De qué quieres tomar May en E5? La verdad es que las dos parecen interesantes. Sí. Déjame pensar un poco. Mm. Mm. Es la de dama, ¿no? Dama para luego hacerte dama B8. Dama para dama, dama B8, me gusta, me ah. gusta tu idea. Dama B8 oh, me produce aquí lo que es un colapso. Colapso. <laughs> sí. Totalmente. Bueno, y cuídate, ¿eh? Que a lo mejor. Sí, así que te voy a hacer torre A8 no porque dama B8. Torre A8. Lo que Yo sí ahora que es. Caballo B5, ¿no? Ahora queréis ir súper directa, vamos a ver. Sí. Es la primera que hay que mirar. Si caballo B5, te dejas un jaque pero reye 2 y ver. ¡Ah! Lo malo de esto es que hay hack y enroque. Vale, entonces vale. en roco primero, que es la otra Eso que tenía pensada. En roque, ahora sí que caballo B5 es una amenaza absolutamente sí. criminal. Y esta posición la tienes bueno, y... que tener analizadísima sí. con negras, porque tienes calidad de más por un peón del blanco, pero tienes un... una descoordinación de piezas tremenda. Bueno, es que tienes todas en casa y la dama en H1 que no tiene una. Bueno, que no es donde juegas, ¿no? Con la dama. Hay ¿Sí? jugadas, pero no son jugadas buenas. Veo los usuarios que le tienen mucho, mucha fe a, ah, a caruana, a caruana eh, en estos. An... Pero cuidado que esta posición es, digamos pues que sí. es más peligrosa para el negro, claramente. Este tipo uh -huh. de posición, vamos a ver, han hecho H por G 4 Si hace dama por H1, la otra línea también de máquina es caballo D 3 caballo de 3 que elegante, Alfil por D3, dama por H 1 y vuelve y la han ganado uh -huh. un tiempo. Pero bueno, no ha perdido otro interesante. Caballo de 3, sí, ¿no? Alfil por, Dama por H1. Estás tocando esta torre, así alfil que Alfil F1. F1. La diferencia en esta posición es que te toca mover y aquí te toca mover aquí, que amenazaba. el Dama B8. Sí. Así que, Caballo, caballo de D3 D3, 3. ¿no? De... Sí, es la típica posición que bueno, se te ocurre en la partida. Oye, y se me pero... está ocurriendo. A lo mejor ella es muy flippy, ¿eh? Alfil por D3, Dama por H1. ¿Quieres lucirte? Y rey D2, Rey aquí y hacer esta. Es mal, y, ¿no? a... y alfil B1. <laughs> y te la dama. Ten... Ya. Lo malo pero es, que... es muy... que... Me la encierras, pero como no me la puedes comer ni puedes mover ya. este, tampoco parece así. Parece que. La intención es divertida, pero sí. Aquí no puedes sacar. Sí. No, creo que van a llegar a esta posición. Alfil F1. Sí. Y... Bueno, y enroque, ¿no? Enroque, se enrocarán las blancas y. Sí, en fin, tiene que mover y enroque largo y atacas. Pero, ¿vale? Que está en todo el mundo hablando del rodillo de Caruana porque le ha hecho la sí. novedad y tal. Pero que hay que decir, esto es una posición donde Caruana, más que nada, lo que tiene es que aguantar. De ¿no? Aguantar, sí, Aguanta. sí. Se ha comido la calidad, por supuesto, si cambia piezas y empieza a salir, eh, va a quedar bien. Pero la iniciativa la lleva, por supuesto, Topalov, que es el que, el que le va a intentar. Sí, apretar. Una posición además muy toparo y mm. me debe, me parece que es un, bueno, un gran intento de Caruana por desequilibrar e intentar jugarse desde el principio porque uh -huh. posición más desequilibrada en la Imposible. jugada 15 pues ¿Con quién vas entonces en esta? O luego lo hacemos. Vemos primero todas las claro, partidas. Claro, me haces aquí definir antes de Sí, hay que definirlo siempre antes. ¿Cómo te gusta ahí? ¿Vemos todas las partidas o Vale, vale. Dame, dame, dame una jugada más. Una... No, 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 una jugada no, 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 más ni... no, hay que decidirlo ya. Ah, ni eso, no me, no me das nada. Pero bueno, normalmente era caballo de tres, pero vamos, yo diría que vamos a hacerlo. No me das <laughs> nada, no. Y aquí Anis Giri jugando, pues también esas italianas, las guio Copiano, que se han puesto ya de moda <laughs> para evitar teoría y para evitar la berlinesa que la gente no saca nada. Y este plan que hemos visto 200 veces de A4 sí. y Caballa 3, Caballo C2. Ahora le está jugando de la forma clásica de Torre 1 H3. Vamos a ver si entonces va más a por las posiciones más clásicas de aquí a 4 B4 o como están jugando últimamente con a 3. Partida lenta. Tenemos. Sí, digamos... lenta, pero yo creo que en algún momento es empezar a activar. ¿eh? Sí, Esa partida es. tiene. Finita. Digamos que es una, sí. una hora y media. Dejemos, dos, eso te iba a decir. A las 3 empezamos a ver su partida. Tanto esta como la de bici con karriakin son partidas lentas, sí. incluso esta, esta la temo un poco, la verdad. ¿De hablas? Esta me da un poco de miedo que vale. haya un alfil F5, me cambies, me cambies okay, caballo. No, no, no. Confiemos, confiemos. Oh, uh, por favor, Ana. <laughs> no nos falles. Mientras que estas dos, pues, bueno, esta está. Al rojo vivo ya. Sí. Y este es el típico peón aislado, donde, por supuesto, a poco. puede en cualquier momento desatarse la guerra. Va a poner Aronia en las torres, amenazas con D5. Y el Biddler, pues, va a hacer alfil C6, caballo claro, de 5 claro. Y nuestro amigo Peter ahí. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, también mucha mucha gente. Muchas gracias a todos por seguirnos y escribirse en el foro. Veo. Fan, claro. a Ernesto también discutiendo. Sobre todo. Bueno, y... apuestas, que es la parte más entretenida de la retransmisión, yo creo. Venga eh... la primera. Peter. Aronian contra Peter. Tablas. Tablas. Qué poco te gusta que diga tablas. Sí. Pero si pienso que es tablas, ¿qué voy a hacer? Vale, yo voy con Aronian. Vale. Aquí vamos a decir. Tú vas a decir Caruana aquí. No, yo voy a decir Topalo. Yo quiero que gane una partida en el torneo, así que. Uh, yo que a lo siento, pero. Lorenz 30 acaba de cambiar a la retransmisión en inglés después de estas palabras. Lo paladas. siento, pero quiero que Topalo, por favor, gane una partida, al menos, no tantas tablas y que le ganen. Yo... ¿No, ¿Con quién más? Con Fabiano Caruana. Sí. Con Fabiano. Se va a defender, va a pelearlo. Partida durísima, calidad de más se impone en la jugada 72. ¿72? Sí, en un final muy largo. Firmas eso, ¿no? 72 entonces. 0-1 en 72 jugadas. Dios. Si no es cierto el número de jugadas, no, no me des por válida vale. la apuesta. Mira, Lorenzo, ya se ha puesto triste. lo siento, ya lo sabía que iba a sentar un poco mal. Andan pero... An An tablas, aquí no. ¿Sí? De aquí no me mueves, de aquí no me vale, mueves. Vale, yo digo que gana no. Aquí tablas... Yo soy decisiva, o gana o pierden las tablas me parece que eh, no puede... Por ser. lo menos en las apuestas no deberían no. existir. Pues, además, tablas aburridas. Sí, yo digo que... Tablas ah, muy, muy de Kariakin domina la posición tablitas con negras sigue ahí pero date cuenta que Anand necesita ganar esta partida eh Anand Así lo que... va a intentar todo pero um... no sé yo ¿verdad? porque es que ya se hace tablas con Karia quien ya empiezan a separarse y ya han jugado y de vuelta entonces sí sí Anand y en la primera que hicieron además Perdió, Ganamos. perdió, sí. Pero por el resultado particular necesitaba claro, ganar. Tiene el desempate perdido, es medio punto, incluso con... Claro, claro, por eso te digo. Sería un punto entero, digamos, lo que tendría que remontarle en tres rondas y lo tendría muy difícil. Eh, BC sabe perfectamente que hoy es... Decisivo. Y tú le Ya diciendo que va a hacer tablas. Ya. No sé. La vida es así, ya sabes que a veces uno <laughs> quiere y no puede. Aunque bueno. no, hay, no se lo tiene que decir a uno si No nos tenemos que poner límites, ¿verdad? Miren. No. Que luchar por nuestros sueños. Así que todos luchando por sus sueños. Es, es. Así y que Anand va a ganar. Giri sí. eh, ha jugado caballo D2. En vez de caballo 3, caballo C2, Alfile 3, pues. Bueno, pero va por F1, ¿no? Y G3. Y caballo F1, G3, y ahí estamos. Me tenemos también al amigo Andrés Gallardo, ahí Hola. siguiendo. Cuánto nivel hoy sí, en el sí, chat eh? titulados por y es todos lados. que es jueves Santo que yo digo estarán todo el mundo de vacaciones sí, en sí, la playa, sí. en la montaña y nosotros ah, aquí en los estudios grabando. Pensaba que ibas a decir alguien como Gallardo me lo imaginaba ahora mismo ahora en, en la procesión a esperando la esperando ahí que, me, me, digo qué hace aquí qué hace aquí sí. Andrés con lo que le debe gustar a él. Sí, sí, Bueno, bueno pues no, un sí saludo también a todos a los, los que los que estén celebrando la Semana Santa, claro. los que no y todos los que estéis ahí. Eso es. Bueno, ah, ¿qué sí. dices? Hoy creo que vas a perder. Nakamura contra Nakamura, yo voy con Giri. Vas con Giri es eh, ofrece tablas. O... No. <risa> <risa> yo creo que Giri gana hoy. Ah, bueno. ¿Ha ganado pues... alguna Giri o no? No, todas no, tablas. Yo voy con Giri. Todas tablas todas y además. Tablas. Claro, como has estado tan ocupada en el curso, no sabes que tenemos la promoción especial Anisgiri. ¡No! Tenemos una promoción que está triunfando mucho. Ah, sí. ¿Y cómo es? Cuéntanos. Pues la promoción Anisgiri quiere decir que tenemos para todo el que se haga premium. Durante un año le regalamos en honor... Giri. A, a Anis, Anis Guiri tres meses gratis ¿Ah, sí? Claro, luego le pasamos la cuenta a Guiri Se la pasamos luego Así que lo tienen y se han hecho ya Pues muy bien, ahora de la promoción Anis Así que ya sabéis, quien quiera que aproveche Porque en cuanto Guiri deje de hacer tablas Que puede ser hoy o puede ser en 2018 pues... Eh... Se acaba la promoción. Sí. Tiene que ganar. Si pierde, si pierde la promoción Anis Giri, se sí, sigue, ¿no? sigue, claro. Vale, vale. Bueno, pues así que hay que correr porque hoy va a ganar Giri ya. Así que... Así Yo que, que, que vosotros se la... ah, lo premio. Promoción Anis Giri. Me encanta el nombre, ¿eh? Es una promoción sí, sí. especial que Anis ha querido <laughs> brindarnos. Por cierto... Habría falta otra parte. Ah, no. No, no. Estamos, estamos un tablero vacío ahí por si, ah, hay, vale. por si te arrancas. Ah, vale. <laughs> Y vamos a ver. ¿Y se ha hecho mucha gente entonces con la promoción? Pues yo ir? diría como que 10. Sí. El primer día creo que fueron 6. Y... No, creo sí, que sí. hemos tenido como 10 anuales aquí en, en los dos últimos días de retransmisión. muy así bien. Que... bien. Anis Giri está súper contento. No, no, Anis Giri muy bien, está arruinando a 24, <laughs> pero, pero bueno, ahí, ahí estamos, luego le pasamos la minuta. Eso es. Y si no, pues habrá que invitarle aquí a jugar un torneito para, para que nos gane, aunque sea. Eso. Y... bueno, vamos a ver. Aquí sí que vamos Esa a ver. Esta promoción no terminará nunca, dicen. Hoy sí, no. hoy va a terminar porque va a ganar hoy Iri, así que. Anis. Lo siento. Creemos en Anis. Bueno, Anis lleva el 50%, por supuesto, lo que claro, tiene de... fácil de cálculo. Sí. Y tiene blancas contra Naka y luego tiene unas blancas contra Topalo. Ah, se pone interesante. Contando palo, cuatro, sí. claro. Contando que quedan cuatro, tiene que contar con hacer más dos ahí y esperar a que nadie más sume puntos uh -huh. y entonces pueda. Sí, yo creo que iba a presionar mucho, eh, contra Naka, fíjate. Sí, tiene que intentar. Hoy y mañana, sí, porque es que si no ya se descuelga Oye. totalmente. Y eso es. María no me ha puesto té con miel ¿eh? he pensado que, era, que la recomendación del té era tuya pero no, María no es mi nutricionista que he dicho no. que mi nutricionista me pone té con miel pero tú no... Sí, no, o... no, 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 sabía además que hoy he hecho los test y ahí vamos a empezar a grabarme y, y me te dice, ¿la has puesto con miel? y yo, no, no <laughs> Así, Así que... que me parece fatal Sí, me sí, falta... empezaré a probarla también yo té con miel Luego, en el siguiente descanso en el, el siguiente té con miel. y os cuento a ver cómo es Claro es <laughs> Bueno, a ver, vamos a ver si han movido alguna un poco poco a poca acción y lo que me extraña es que anis esté pensando uh -huh. no, ernesto lo la... acaba hoy perdón eso es caruana ernesto lo acaba de decir la, la cosa es hasta dónde sabe fabi no puede ser que haya hecho dama c6 y no, sepa nada, le haga no H por nada y se ponga a pensar no tiene dos jugadas como hemos dicho caballo de tres o dama por h1 y Quizás esté pensando de que a lo mejor pensaba que Topalov no se sabía esta línea o algo así y entonces en el momento que ha visto que Topalov se la sabe está regulando un poco puede ser o por darle una explicación sí digamos que aquí tienen que saber los dos porque es una posición que el que más sea el que sea el que sepa más va a sacar ventaja primero para empezar tiempo Mira, ahí ha dicho Lorenzo, ha opinado que va a ser así. Lorenzo siempre puede tener ahí 5, esto y dama C6. No sé. Ha dicho la demás. O ah, es o la que... opinión de Lorenzo Trent. Que... Sabiendo que sabe los análisis. Sí. Pensando que... 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 que, bueno, es la opinión de la computadora. Y aquí es calidad de más, pero como digo, los alfilitos del blanco son muy superiores a los del negro. Por lo que la compensación existe. Eh... Sí. Claro que existe. Por ejemplo, vamos a ver en Roque. Incluso, incluso esta línea. Caballo por torre por A2. Rey B1. Bueno, es que ahí tienes caballo A3. Ah, no, no, no caballo A3. Uh, uh, bueno, estaba haciendo torre A1, por eso hay que quitarse. Si torre A8 doble. Uh -huh. eh, y hay que jugar preciso. A ver dónde pongo la torre y las sí, piezas... Está el fil, ¿qué pasa? Ese alfil Tal pobre, que sufriendo, ¿no? está ahí un poquito encerrado. Sí, aquí tienes incluso cosas de alfil C7, ¿no? Y, sí, alfil C7. Sí, ¿no? Alfil C7 quita la torre, alfil B6 y luego caballo C7 puede ser uh -huh. interesante. La verdad que no es tan fácil crear amenazas reales con las blancas. Que el negro está realmente sólido. Mm. Sí, sólido, pero tienes que jugar, ¿no? ¿Qué haces al fil C7? fil C7... No tengo tantas casillas. No, torre c 6 todas, todas son... Torre A4 aquí y aquí son todas posibles. Torre 4 me haces B3. Torre 6 o torre 8 no tengo ni idea. Torre 8 te juego al fil B6. Al fil B6 si me quieres hacer caballo C7. Entonces por eso, por eso creo que torre 6 ¿no? Torre 6 que evitas al fil B6. Puede ser gracioso y hacérmelo por aquí. Y, y, y quién sabe c 6 ¿no? Aquí. Hay problemas de desarrollar. ¿eh? Un gran problema, sí. Y fíjate que no hay damas, que lo normal es que ya, si ya. tienes calidad de menos tienes que conservar las damas, pero es que tienen tan descoordinación de piezas las negras, sí. tan poco desarrollo que cuidadete. De hecho, las tiene todas en casa, menos esta torre bailarina por la columna A. Mm. La compensación de Topalo existe sí. sin, sin ningún tipo de duda, luego hay que ver. Y si Anis... Uy, si Anis, ¿por qué le estoy llamando Anis? No sé. Y si Fabi se pone a, a pensar. Es que cuidado, sí. Cuidado porque. porque no es una. No es una partida fácil para jugar. No. Y sobre todo que no lo tenga preparado en teoría. Pues parece que no lo tiene, porque si no caballo de tres se va de las manos, ¿no? Sí, o, o bueno, o aunque fuera Dama por H1, la que tenga preparada, pero. Sí. Pero. Hizo Dama ah. por H1. Ah, y Alfil por E5. Pensamos que iba a hacer Dama por E5 para amenazar. Sí, ¿no? No, B8, pero nos dicen que hizo Alfil por E5. Pues yo creo que era más que Dama por E5. Bueno, quiero saber los tiempos. ¿Me puedo decir FTDIN sí. los tiempos porque eh, es muy diferente si ha hecho Alfil por E5 en 10 segundos Al foque, o pensando... Claro, vale, sí. Y como te dice Lorenzo, los hispanos estamos con Caruana. Los hispanos, menos, menos María. María Rodrigo. Yo estoy con Topi. Que lo siento. Quiere ahí ver sí. al... Yo voy a ir a partir de ahora con todas con Topalov. o no, no, pierde todas con Topalov. Ahí ya. está. ¿Es Quiero es? ser su amigo. Eso es por tu curso de, de inteligencia, de inteligencia emocional. emocional. Hay que apoyar a los que van peor. Solidaridad. Lo que nos han enseñado? Solidaridad. Pues Topalov lleva 1.39, Caruana 1.21. Eh, es decir que que lo, la jugó toque, sí que Topalov es el que lo tiene más preparado igual está un poquito de farol y ha hecho el free por el 5 muy rápido pensando sí pero no sé. a ver que luego a lo mejor nos sorprende cómo se echa para atrás sí. pero es que con Dama Dama por te gustaba parecían mejor no bueno por lo menos digamos que capturabas amenaza, ganando sí. o, eso con una amenaza claro. con esta pretende crear eh, la amenaza ya, en... que al fin no se mueva bueno, la clave es suya, esa no. F6, una jugada así para Rey F7 quiere hacerla aquí al fil de 4 y ganarle este tiempo y luego hacerle G5. Sí. Hombre, Dios, que... su idea tendrá, lógicamente, esa jugar al por E5, pero sí, en un principio yo creo que la mayoría hubiéramos hecho dama por E5 porque estás amenazando cosas muy directas, ya. Sí, sobre todo la mayoría hubiéramos pensado varios minutos antes de tomar. Pero tomaros la hecho al toque. Sí. Y. La verdad es que si lo, si lo está jugando al toque, te, temo un poquito por la integridad de Fabiano. de Fabiano, porque es lo que decía: me da igual quién sea el que lo tenga más analizado, pero aquí el ya. que lo tenga más analizado tiene muchísima ventaja. Uh -huh. Una posición para no enterarse de nada. No enterarse de nada. Eh... Bueno, vemos otra partida. Está bien. Lorenzo Trent, muy triste con tus valoraciones. Oh. Porque pensaba que éramos un equipo. A ver, la siguiente voy sí. con Caruana, pero es ten... entendedme entenderme que Topalov no ha ganado. imaginaos que os ponéis en su situación y va último. Y no ha ganado ninguna partida, le están ganando. O sea, también nos ponemos tablas. en la situación del joven Caruana que tiene ya, 23 añitos Pero él y... tiene más proyección, más, más futuro, pero ahora Topalo que a lo mejor es su último candidato. Ya, no eso sé. también es verdad. Claro. Al andar vuestros corazones. <laughs> Y... Bueno, y la posición también, la verdad que. A mí me resulta dificilísima esta posición. Pero ya te digo que yo, todas las rondas que quedan, voy con, con Topi y con Caruana a partir de mañana. Y con el ajedrez. ¿Vale? ¿Y con el ajedrez. Y con el ajedrez. <laughs> pues. Bueno, y con Anán también. Típica posición que es difícil adivinar una sola jugada. Sí. Lo que decía, F6 me gustaba ya, para querer que sacar, pero te tocan, mueves la torre donde quieras, y si te hago G5. Y ya tengo aquí presión, Cuidad. está muy incómodo. Entonces, si no tengo F6, este no lo puedo sacar. Esta no la voy a hacer, me niego. Pero <laughs> si no puedo sacar este, el rey se me queda en el centro y tú me estás haciendo enroque roque largo. Y, sí. y ya verás luego. Ya verás luego, incluso algún caballo de 5, ya si este se queda muy atascado. Y cómo, cómo sacar las piezas en esta posición una edición que tienes que ser muy muy bueno. si ¿Sí te juego para... Dama C6 ahora. Dama C6, jugada de Meiri interesante como tantas jugadas ah, de, de Meiri, Meiri la, la reseña pues es muy mala, ¿no? No, o sea, ¿no? Yo no la he dicho, la he dicho. Me, parecía, me parecía buena jugada. Ah, vale. Incluso yo creo que igual Caruana te hace caso. Sí. Está ahí con el pinganillo. Es, eh, <laughs> ¿no? Ah, mira, la pues figurante. la ha he hecho, Dama C6 ¿Ah, sí? Caruana. Ja. Mira, ¿has visto? Soy su analista <laughs> a partir de... Ahí está, Mary y Caruana conectados. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Es la inteligencia emocional las cosas que tiene. Pues sí, mira a ver si ahora cuando juegues tú te conectas también con Caruana. Eso es. Y aquí subimos un poquito de nivel. Claro, sí. aunque sea cinco jugadas, tampoco sí, para no, no, no me importa. ¿eh? Yo si quiero juego la apertura en el medio juego que me da unas pistitas y ya luego ya. Ah, ya. Bueno. Para adelante. Bueno, dama c6. Eh... Si enroque, llegamos a la misma posición que estábamos analizando antes. Es exactamente lo mismo. Dama. Sí. Esta de dama por caballo por y esto me parece que es lo mismo. Y yo eh... creo que se va a enrocar, ¿no? Me parece, lo sí. Más natural. A ver si también tengo conexión con Topi. Yo creo que se va a enrocar, sí. Tiene que tenerlo todo analizadísimo porque complejo. Estaba pensando, y dama B3 para caballo B5 por mantener damas tendría lógica mantener damas en esta posición dama b3 caballo, amenazas caballo b5 y entrar y me parece también una jugada tener en cuenta el es que caballo b5 te está viniendo y la torre sí que no tiene tantas casillas estando las damas si te juego f6 aquí. f6 bueno f6 d6 no vale f6 o d6 sí en ambos casos estaba pensando que en vez de quitar, igual te hago la intermedia al caballo B5. No sé si la tengo. Todo esto, al fil de 4, ¿dónde te vas? Porque a torre a a a 6 el... este. alfil D4, no tienes por... No, tan... al ah, fil de 4 tocando este. Al fil de 4 no tienes... Te tienes que ir a 8 la y entonces C5 y es que tengo al fil B5. Uy. De hecho igual tengo C5 aquí inmediatamente. También. Sí, sí, D6 de... parece que queda ahí un. No, bueno, a C5 tengo el de 7. Ah, no, no, vale, torre a 5. No tendría que jugar. Sí, igual igual el de 4. Pero es verdad que D6 parece que deja esta diagonal. F6 quizá era más segura para guardar aquí el rey cuanto antes. Uh -huh. Ahora el field de 4. Bueno, ya es lo que decía, tenía caballo B5 también puede ser. Quitas. Y estas posiciones. Por lo menos así evitas. Rápido F5. Ay, la torre A6 no me gusta. Me ya, la verdad es que hace c 5 A... eh, Torre A, A8. ¿Y en A5 no vale? A5... Sí. Sobre no todo man... para evitar eso, el alfil B5 y luego quitarte los dobles, ¿no? Pues si te hace caballo B5 que no tenga caballo C7. Eh... Aquí yo creo que no. se enrocaría... Uy, ha muerto Johan Cruyff. Sí. bueno pues lo sentimos en roque ¿no? yo creo en roque y alfil b6 luego y a ver si sí, complicada es pero es que a lo mejor alfil b6 me llevo a la torre de allí ¿no? no me puedo ir por G torre c5 o algo así no quiero hacer una jugada en esta posición no, no soy capaz es muy complejo si esto. Más fácil. Si es no, no lo moviendo. estoy disfrutando pero es pero en serio es dificilísimo jugar sí. sobre todo con negras me parece que las piezas... hay que jugar muy preciso sí sí bueno yo supongo que Caruana en algún momento entregará la calidad que tiene de más, no sé uh -huh. cuándo pero pero al menos para liberar. Pero algo así, yo creo que van a llegar. ¿eh? Van a hacer F6, al fin de 4 y luego se van a enrocar. Mm. Creo. Cuidado con la posición de palos, que me parece muy buena. Pero bueno, yo te recuerdo que ibas con Caruana, ¿eh? Sí, sí. No vale cambiar. Así que, bueno, veremos qué ocurre. Venga, ah, otra sí? partida. Ahora, pero ahora está pensando topal Entonces Dama C6 ya parece que le sacan de. No sé, le ha sacado de análisis y ahora ya están los dos con sus con sus cabezas, pensando sí. en una posición complicadísima. Mira que a mí me gusta guardar damas, pero en Roque en esta posición me... me gusta casi más, eh, que dama B3. Sí, la línea esta de entregar aquí sí. había problemas. Sí, no. Ah, parece que Oliver Duarte dice dama b3, d6, pero, pero no sé si es... No, pero es lo que hemos visto, ¿no? Y alfil d4. Sí, al fil... Ah, alfil de 4 ha jugado. Mira, alfil de 4 relativamente rápido. Relativamente rápido bueno. porque me indica que igual tampoco está tan fuera porque realmente creo que... En Era cuan... complicada la posición, sí. Sí, en cuanto te quedes fuera de análisis deberías... Eh, pensar. Te, te claves mínimo 20 minutos a ver qué está pasando, ¿no? Cuando te hace una jugada un poco rara y sobre todo teniendo tanta ventaja de tiempo. De tiempo y... Uh -huh. Y bueno, no es lo mismo jugar en Roque quitar la dama al fil de 4, tocando la torre. Uh -huh. No, yo creo que lo tiene todo preparado. ¿eh? Aún bien. está en preparación. Pues ahora torre a 8 o torre a 6. Sí, yo estoy con Ernesto que va a ganar el que uh -huh. tenga mejores análisis en esta posición. Totalmente. Porque lo menos va a quedar seguramente con ventaja. Ya sea que Fabiano pare la iniciativa del, del, del blanco, que tenga algún plan. Realmente si te metes en esta posición con negras, tienes que haberla dedicado muchísimas horas. Porque hay muchas jugadas para, para el blanco y te están presionando. Sí. Y que el blanco juega mucho más cómodo aquí. Sí. Mientras que con blancas, incluso en un momento la puedes jugar más. Pues haberlo dejado de analizar diciendo, bueno, tengo compensación, tengo este plan, en Roque, no sé qué. Sí, en algún momento incluso se me ocurría G5, sí. ¿no? Y le vas poquito a poco. Bueno, que es fácil, sí. digo, en Roque una vez que haces todo, pues eso, vas colocando las piezas y al final. Así que. No sé. Pero bueno, la verdad es verdad que luego Carvana de repente saca unas jugadas así muy estrellas, así que. Va a tener mucho que hablar esta partida. Sí, va a, dar, va a dar que hablar y nosotros estaremos aquí para hablar. Comentarlo, eso es. Muy bien, Mil. Mientras tanto, bueno, lo que decíamos, Peter no va a permitir jamás que este peón avance uh -huh. y ha puesto todo. Dos caballos apuntando de 5, uno ya de 5, el alfil viene a C6, ya sabemos estas, estas estructuras, aunque parezca que debilita, en realidad deja... La columna, eh, la columna B8, el peón es difícil de atacar y además refuerza D5, sí. así que no le, no le crea ese problema. Y ahora Aronian, bueno, posición típica de peón aislado, una vez que el plan de D5 parece difícil de hacer, tiene que buscar crear complicaciones en el, en el de rey. Eso es. Una que se sugiere por sí misma es pasar la, la torre por la tercera y luego ya llevar el alfil y ver... Otra Otro... típico... ah, bueno, ¿Cuál, no? cuál? Dime. No, pues alfil B3, alfil C2 y dama D3. Sí. También muy típicas. El alfil por ahí B3. o por A2, sí. para que, bueno, una vez que has hecho este y no tienes el típico A3 para evitar el caballo B4, pues lo claro, puedes poner sí. por aquí. Pero vamos, eh, bueno, te sí. necesito, que se llama. Luego con alfil G5 para eliminar el caballo de F6. Uh -huh. Maniobras típicas. Y esta jugada me gustaría si pudiera hacer F5, pero estaba pero mirando si G6 sí. te hago F5 o no. Esto me gusta, me gusta, es que a mí me gusta la acción. Sí, luego lo otro lo, lo que has dicho, ¿no? Sí, no, además, claro. claro, si me tomas de G, creo que tengo alfil H6, y si quitas, tengo algún tema ahí. Sí. Y, y, si, bueno, y si te obligo a tomar de E, por lo menos he conseguido algo, no sé si. Bueno, la de ya no es tan Bueno, es lo típico que se un peón y debería tener algo concreto, que no sé qué es, pero. Pero igual tengo cosillas. ¿eh? Hmm. Quiero tirarte en un momento un torre por F5. Esta línea puede ser que sea posible. Así que F4 tampoco sería descartable. Pasar la torre. Bueno, quitar la sí. torre de 3, ¿no? Torre H3 y luego en algún momento F4. Esta es muy F4 normal, sí. corre tanta prisa. Sí, incluso prepararlo un poco con esta para luego que también haya tiros por todos lados. Pero sí. bueno, en cualquier caso, posición. Muy interesante. También me gustaría ver si nos lo dice la gente el tiempo, el tiempo. para saber si Peter está aún en análisis. Peter Ajá. ya sabemos que está demostrando una preparación teórica de primerísimo sí. nivel. Se está quedando muy bien en varias partidas. Sí. Y aquí, bueno, es de este tipo ver, de jugador sí. que no tiene miedo a repetir una y otra vez la línea. Bueno, si tienes muy... confianza uh. en ella... Al final es mucho mejor tener ten la confianza de que estás dominando y que dominas tales posiciones a innovar y meterte en líneas que no, que no sabes exactamente. Sí, además podemos ver que parece la tendencia en, en este candidatos que es contra D4, están varios jugadores repitiendo mmm, todas las veces la sí, misma bien, bien. apertura, todos en realidad casi menos Caruana, sí. pero el buildler está aquí con esta en lava que ya la ha jugado antes Kariakin jugando la India de Dama todos los días sin, sin miedo a Caruana eh, ha ido cambiando hemos visto desde Grunfeld hasta Benoni sí. Giri jugando esas semi lavas como que triunfa mucho al tener súper preparada una línea y dice bueno muchísimas horas de trabajo en algo en vez de variar más eso para evitar es. preparaciones confía en eso en el trabajo previo nos dice Country Que en esta partida tiene mucho más tiempo eh, Aronian Bueno, pues de nuevo Me parece una posición que es Más seguro tenerla analizado con negras mm. Y parece que no es el caso Así Pero que es una posición muy prototipo ¿eh? de, es, sí, típico, de peón aislado Sí, típico peón aislado Vemos ya que la alfil ha vuelto a vuelta, C1 También pues para dejar el paso por la tercera. Sí, yo creo que va a hacer torre de 3 torre H3 uh -huh. y el F4 se la va a guardar un poco porque no tiene tanta prisa, ¿no? Pero no el F4. Sí. Vamos a ver, pues va a ser una partida sin duda interesante como esta. <laughs> que además de interesante va a ser un lío. Uh -huh. Fabiano pensando. Como digo, me da miedo esta posición si te pones a pensar. Porque tienes que demostrar que. Tienes una capacidad de, de cálculo y de imaginación. Creatividad, pero bueno, a la creatividad no le falta, ¿eh? Tiene calcular muy bien, pero... Torre a 8, indica David García. Torre a 8. Y ahora Topalov tiene otra vez la, la duda. Yo me enrocaría, ¿eh? Puedes hacer el enroque y llegar a esas posiciones que decimos, puedes quitar la dama. Dama B3. Dama B3, o incluso ya que has quitado el arfil, tienes la posibilidad de quizá Dama G5, Cuidado, Dama G5, eh, F6. F6. Si sí, no sé si en un momento me puede convenir que F6 tenga Dama G5, muy concreto, o Dama G5. No, me gusta más en roque, yo creo directamente. Y... O bueno, Dama b 3 que hemos visto. Y si, sí, Dama por B5, caballo por, como hemos dicho, esta posición, aunque te comas aquí el peón. Rey B1, parece que la compensación es tremenda, tienes que tener cuidado, no te, dejes un... no te dejes la torre, tienes que ir aquí, aquí y en ningún caso va a estar segura. No, no. De hecho, bueno, bueno es que sí, se, la estás... sí. se la estás comiendo directamente. Claro, aquí, B3, bueno, sí, sí, esta no. y... Sí. y Rey C2 y ya da... Voy, voy ah, así que en Roque damos por B5 y Torre pero por A2, no obliga a perder la calidad. Entonces... A lo mejor a Caruana le conviene esa línea, ¿no? Y luego intentar un alfiler 7 rápido y en roque. Ya, y... Ya. Pero ahí sin calidad de más, ya... Ya. ya está claro que estás un poco peor, por lo menos si eres el que está. Sí, y al final el peón de B7 yo creo que puede llegar a sufrir, ¿eh? Bastante. Si cambian todo y Caruana entrega la calidad, que el peón de B7 va a estar. O sea, es que tienes cosas de alfil G2 y lo tocas directamente. Uh -huh. Yo ya con una proyección futura. Ahí, maybe... A ver qué pasa. Lorenz Tren creo. pone devolver la calidad en mayúsculas. Claro, pero yo creo que está, está ya sufriendo. Lorenz mm -hmm. ya lo notamos sudando. Sí. Escribe en mayúsculas, que eso ya también no, ya significa... Ya grita alteración. Eso sí. tú que has estudiado ahora inteligencia sí. emocional, eso es sí. un claro signo. Sí, no, sí, sí. De o de inquieto, estar no, alterado no, o de haberse olvidado el bloc mayúsculas encendido también. También, también puede ser. O de vacilarnos también, <laughs> si no está esa opción. Así que bueno, sufriendo creo un poquito eh, caruana. Y como nos dice Kaufman, cuidado que ya viene torre de 3, ya ha hecho torre de tres, quiere pasar la torre por la tercera. Sí. Parecía el plan tras alfil C1. Eh... Y... Sí, Vamos creo a ver. que es un plan muy claro. ¿Cuál es la reacción de Peter a todo esto? Es decir, se va a quedar aquí porque realmente las amenazas van a llegar. Te van a hacer torre G3, te van a hacer alfil H6, tendrás que jugar que G6 y luego alfil D3, incluso H4, sí, H5. alfilados, alfil ¿no? Que tampoco... Y... Yo... Lo veo muy a gustito, ¿eh? ¿Cómo habíamos aportado aquí? Yo, que ganaba Aronian. Tú, que hacían tablas, lo digo. Mm. ¿Ves cómo hay que arriesgarse un poquito? Me siento incómodo. ¡Ja! Hay que Así arriesgarse. Que... Yo creo que la torre va a G3. Eh... Vamos a buscar un plan para las negras, a ver si sí, ayudamos es... a Peter. Estoy en ello, estoy en ella, por pues simplificar esta jugada. Caballo de 7. Caballo de 7 para cambiarte este y si Torre G3 quiero empezar a, a soltar material, es decir, bueno, vamos, imaginamos Torre G3. pues F4 me gusta también, ¿eh? F4 quiere hacer Mary. Y mi idea es cambiar. Se supone que es para tomar de F. Pero cuidadete ya, ¿no? Ahí. Sí. sí. Vez, es que ahora sí que tengo Torre H3 y Dama H5 ya. Están viniendo ahí unas cuantas. Y no sé si puedo hacer alfil G5. Alfil G5 quizás tengo que cambiar antes. Uf, alfil G5. Pero es verdad que me puedes comer y torre G3 si me presionas por lo menos y luego caballe o, 4. Paso de comerte, ¿no? ¿Qué pasa sí, si voy no a hacerte me... esta primero para que no tengas un caballe 4 si eso. Aquí. ¿Y torre H3 qué pasa? Yo te voy a tirar todo ya, eh. Hay algo mejor blanca sí que está. Bueno, algo mejor. La boda más de cinco ahora, sí, es ¿no? incómodo. Muy... Caballo de 7 puede ser F4. A ver, que a caballo de 7, F4, a lo mejor tienes F6, que es otra que Ya, es muy fin. No, no, hay caballo por C6 ah, vale, no y demás sí. Uff. No, no vale cómo. Pues es muy muy difícil de jugar para las. Para las negras. Porque la torre está ya pasando. Eh, el alfil llegando. Y, y bueno, Aronian en su oportunidad de engancharse también. Eh, ya sabemos que está a tan, solo, pensando... a tan solo medio punto de, sí. de los líderes. Y quería ver. No, no, claro, es que está todo que puede ganar. Cualquiera. Está todo en un pañuelo. Sí. Tiene blancas. Además, es que Aronian, cuidado, porque tiene hoy esta partida contra el Biller. Luego, siguiente ronda Contra Caruana con negras Y la siguiente contra Karjakin Es decir, contra los, los, do... los dos primeros Los claro. dos primeros Para jugarse absolutamente todo Yo he pensado en este plan A ver qué te parece para Peter Intentar jugar un A6 y un B5 en algún momento Para desviar Pero sí. te va a dar tiempo No sé, por intentar algo, ¿no? A6 que juegas Yo quiero darte mate ya Es que ahora te amenazo ya al fil H6 el problema es todo muy, muy concreto. Y torre eh, 8. Torre 8. Supongo que alfil H6. Y luego alfil de 3. Bueno, alfil H6 de juego G6. H6. Y ahora, si sí, alfil de 3. O, o quizá aquí. Eh, no sé. H4 parece normal. Y. No lo ves, si te juego... Bueno, mmm, no sé, más que no lo veo es que me parece que estoy llegando... <laughs> Rápido, y si te juego caballo por C3, B por C3 y B5... Me das un peón ahí. Ah, cierto, no, no. Ah, Bueno, aparte tienes caballo sí, por C sí, C6. Sí, 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 es muy mala B5. Bueno, pues, creo que... no sé. Creo que y tiene... no sé qué más puede. yo. Otra puede ser que Peter vaya intentando hacer jugadas de este tipo que vayan a ser útiles. Eh, sí, clásicas jugadas que luego puedan parecer útiles y luego ya buscar. Tampoco te puedes quitar tan rápido que ahora el FIG-5 molesta. Bueno, me parece una posición muy, muy difícil también de jugar para, sí, para el Witzler, que... sí, sí. Amigo Piotra, le veo... Um... ¿Sí? Piotra. Ah. Peter en ruso. Ah, vale. <laughs> Pensaba que era un usuario, Ay, no. Bueno, Así... a ver si han jugado en alguna más. Vamos a ver. Karjakin, ¿Ve? Anan contra Karyakin. Pues el caballito ha saltado a C5. Es decir, no solo quería evitar C5, sino ya de paso ocupar esa casilla. Claro, si comieras, por ejemplo, pues sí que se ve que te Puedes llegar a quedar con este incluso mal, de hecho, hasta una posición de este, sí. o que algo de ventaja, además con el punto de 6 puede ser. Caballo C5. Mi duda es: ¿cuál es la jugada contra el F5? Porque la puedo hacer ya que el caballo en D6 defiende. Así que te puedes aspirar aquí a algo más. Igual acaba reciclando el caballo, poniéndolo aquí, sí. los tienes bien situados. En un momento te hago un C6. Aquí yo te jugaría alfil F4. Alfil F4. Sí, y saber si esta posición, no sé de cuál quieres tomar. dama, ¿no? También. Ah, pensaba que ibas a tomar de, de caballitos. No, a mí mis caballos me gustan ahí. Y. Ya, y ver si esta posición tienes algo. Este Pero bueno, ahora de. mismo tengo Dama G3 y te amenazo alfil F6, ¿no? O H4, H5. Miri, qué agresiva. Sí, hoy me levantas. Has venido he hoy. Tanta inteligencia emocional y luego estás violenta. Me vienes, <laughs> me vienes aquí. Y... No, violenta, no a agresiva, dinámica. Dinámica, eso dinámica es. Dinámica, sí me gusta. Eh... Si sí, alguna Nada, iniciativa sí. tienes, alguna iniciativa tienes dentro de que pienso que, que Kariakin est estos ataques. Ya sabes cómo se los quita Defiende el de encima. Muy, muy bien, sí. Está con la sonrisita porque a él le gusta Defender. Defender. Pero bueno, yo confío en Anan que a Anand le gusta atacar, así que. Y aquí vamos a ver una partida muy importante wow, para los usuarios. Los peores de Naka. Está aquí, Naka está poniendo la, la mini barrera de sí, coral. Sí, rarísima. Pero bueno, este centro le da algo de ventaja a Giri, tiene que tener. ¿Cómo, cómo he han llegado aquí? Eso es? C6, alfile 2, ha hecho alfile 6. Ya cambiado de hecho de 4 y se ha quedado así. Bueno, está claro que algo ha conseguido Giri, aparte. Te está amenazando ahora Dama B3 tocando es que peoncitos. Claro, ¿no? Las negras tienen ahí... Uf, no sé. No me convence Mejor Anis. Mí... Sí, ¿no? No me convence nada esta estructura de peones de las negras. Uh -huh. Posición bastante cómoda, por lo menos, para el blanco. Dama B3, alfile 3, torre de 1. Sí. O en centro, luego ya y veremos si echan los sí, caballitos. Sí. Porque cuál es el eh... plan de las negras plan de las negras tiene que ser en algún momento avanzar algo del centro para que. Ya, pero... ya, en cuanto avances uno, también te avanzan y te creas agujerillos. Pero no hay muchas más ideas, porque te gustaría soltar F4, pero este no lo puedes mover bien. Además, sí, está H5. Que... Bueno, eso y H4 también en algún momento. No sé, no me gusta nada, uh -huh. ¿eh? ¿Cómo se ha quedado una no, acá aquí. Así que ya sabéis, aprovechar. Sí, la hoy promoción. Puede ser el día en que Giri gane. Y va a ganar, yo y, a que gano, Así que. Y en cuanto gane, se acaba esa promoción, esos tres meses gratis, que luego le. A mis luego vais diciendo a la familia: Vaya, por Dios, tenía... me habían regalado lo que es al cambio 30 dólares, 30 euros, sí. y no lo aproveché porque pensé que Giri no iba a ganar nunca. Ajá, pero hoy puede ser el día. Mm, así que. Que nada. Vamos a ver. Caruana no ha movido. No le tocaba a Topalov, ¿no? Not... Eh, sí, la Caruana hizo torre 8 no hay jugada Ay, todavía, encanta, estaba viendo Topalov. que el que sí que ha hecho es el Bidler que ha cambiado. Ah, mira, en la... C tres alfil de 5 le han hecho torre G 3 Y bueno, todavía tiene que demostrar que cómo quiere, ¿no? combatir sí, lo que es también. alfil. Igual piensa que simplemente cambiando alfil es. Bueno, simplificar, ¿no? que es lo que hemos dicho, sí. que tiene que intentar las negras aquí. Ojo, Topalov, Esta sí que no wow. la hubiéramos adivinado. No. A3. Ay, nos ha fallado, eh la inteligente. Bueno, A3 puede ser que no lo vea claro, que quisiera pero enrocarse y que... no hubiera claro que le comieran este y quiera hacer simplemente... Ya, pero yo creo que era muy directa, ¿no? La otra línea. Sí. El enroque dama por B5, caballo por... Aparte supongo que en alguna línea donde le comen le molestaba al fil B4, aunque de verdad ciertamente todavía alfil b4 mientras esté la torre ahí va a ser posible de hecho bueno habría que considerarla incluso ahora dama por b5 caballo por alfil b4 vamos a moverlo uh -huh. porque es el tema que veíamos antes contra rey de 1 rey de 2 la que quieras no sé lo he puesto ahí en roque y por lo menos ya sí, no, no me, ha me he liberado un poco de... esa puede ser eh, como tema, alfil B4 jaque para el Roque. También jugada normal será F6, Rey F7. Vale, pero, pero sí... si haces dama, lo que has dicho, ¿no? Dama por B5 con el fil... Y y fil, fil B4 y, y, y en Roque, Roque, Roque y ya, ya está. está. Uy, no sé, a 3 no me ha gustado nada de Topalov. ¿eh? Vamos a ver qué idea nos trae. Topalov que hace a 3, digamos que es una jugada que se. ¿Preocupa ahora por las amenazas del rival? por. Sí. A, ver, a lo mejor tiene otra idea. Por B5, caballo por. Pues bueno, pensará igual que está bien ahí, aunque se este de roca. No sé si esta o esta. De dos ¿no? parece como más natural, Para pero G2. es verdad que de uno dejó esta diagonal, que no lo sé. Pero sí, igual ha valorado que aquí el alfil G2. Torre de 1 y que tiene compensación. Y es verdad, como digo, que en estas posiciones aún el alfil de C8 sufre mucho. Eh... Sí, porque además que si cae el peón de B7, el blanco se queda con dos peones pasados, pero... No sé. Yo no hubiera jugado a 3, ¿eh? sinceramente. Yo desde mi nivel y mis conocimientos, no sé. Que a lo mejor fallaba el roque, pero... Bueno, no atrás no... es una jugada de super élite, realmente sí. es como muy. Ya, pero viendo las otras líneas que parecían mucho mejores. Más directas. Más directas, sí. Esta gente a veces también sabe ahí. Aguanta, te hace una jugada ahí que yeah. te toca mover y no sabes muy bien cómo trabajar. Vamos, vamos a verlo, porque puede ser una jugada Que nos sorprenda, sí, pero. De la otra será jugar F6 y rey F7. Y ver cómo justifica. Supongo que es para enroque. Y como digo, F6 también te deja romper ahí en G5, ¿no? g G5, sí. Así que, bueno, planes. No sé, no me llega. Estoy un poco enfadada, ¿eh? Yo con me Topi. Me ha enfadado, me he enfadado con no, Topi, no, no yo que confiaba en él 100%. Y el A3 este. Qué más... rabia te da cuando confías en alguien y te y hace A3. Una puñalada Ay. por la espalda, ¿eh? Y me hace a tres. A ver, voy a esperar ah, porque a lo mejor sí que tiene otra mejor, pero. Le has dicho aquella frase de ya no eres como eras antes, no, al principio. <laughs> como me has demostrado estas 15 primeras jugadas. <laughs> cuando <laughs> erais ya... jóvenes. Cuando eras sí, somos... <laughs> muy Ya, que pasas a la edad de 16. <laughs> ya. No, no sé. A ver, que a lo mejor me sorprende, pero en un principio <laughs> me cuesta creer, ¿eh? La 3. A 3, bueno. Me cuesta pues... creerle. <laughs> Joder, eso es profilaxis total, sí. algún tema al b 4 que te toquen. Y confiando que Caruana no, tiene, no tenga buen plan en esta posición para acabar de sacar las piezas. Como digo, en F6 sería normal. y eh, ahí F5. A mí bien normal, me parece que, que haga dama por B5, que vaya por B5 y al fin B4. Y se quede tan uh -huh. pancho caruana. ¿eh? Así que vamos a, a ver qué pasa. Han movido en la partida de <laughs> como voy ganando te poquito. a poco. así me gusta Tenés aquí un ratón Anan sí claro el ordenador que no funciona <laughs> Anán contra Kariaki Caballo b6 Caballo g6 perdón Caballo g6 bueno por un lado es jugada normal para intentar cambiar el d5 por otro lado el problema de esa jugada es que ya luego no vas a tener alfil f5 tan rápido porque este alfil F5 ya. solo era posible si estaba este caballo. Porque alfil por caballo por, caballo por ahora B7. el peón de B7 está en el aire. Así que. Pero el único que caballo G6 evita es alfil F4 también. Uh -huh. Evita eso. Intenta ya crear eh, aquí un, una tensión que en cualquier momento pues te empiezan a simplificar. De hecho, uh -huh. ahora hay que ver bueno, porque ya. alfil por C5 te, es una amenaza. Ya. Alfil por y caballo por. Eh, y cómo resolverla. Es lo que digo, igual si torre 1, pues cambias y... F4 es muy fea, ¿no? Que es la que estaba pensando. No, no me iba a convencer, porque te pueden llegar a bloquear, ¿no? Y sí, si te llegan a jugar F5... al 5. Fin... No, incluso, yo bueno, estaba pensando más incluso en un momento volver claro, a caballo es... C4 y... y Ahora sí que se sí consigo hacer al F5. Pero bueno, es una visión muy agresiva también de la posición, interesante, podría... Esta o dama H5 también para. Bueno, para evitar caballo por E5 por el mate y luego jugar F4 podría. De hecho, podría tener bastante sentido esta, esta línea. nada ah, dama H5 va a hacer la jugada. Porque evita caballo por E5, la dama en H5 se siente muy cómoda una vez que no puede llegar un caballo F6, está muy muy bien. Y ojo que no puede quitar el caballo que le damos mate. Claro, y entonces y ahora sí que el plante está viniendo. Incluso en un momento al fin G5, por ejemplo, una vez que F6 no puedes por esto. A más h 5 me gusta mucho en esta uh -huh. posición. Por cierto, Nakamura ha hecho D5. No le, no le gustaba aguantar y hace D5. El problema de D5. ¿Al fin? ¿Da 7? ¿No te gusta? Uh -huh. Bueno, pero pues está tocando de 4 ¿Y qué bueno. pasa si hace 5 o cosas así? Bueno, hay cinco, creo que. Ah, bueno, porque luego tienes el cinco. Sí, ¿no? lo puede vale. considerar un pequeño triunfo. Vale, vale. Pero el problema de esta posición es que se le quede. Mira, ha cambiado. Ha cambiado aquí. Y el problema es que se le puede quedar una debilidad en las casillas blancas muy grande. De hecho, si no tomas de este peón, se te queda el peón. Bueno, de hecho, te lo dejas. Y si esto tienes una debilidad en las casillas blancas que no es tontería. No es ninguna tontería. No, tienes aquí estas casillitas, e seis sí y, o sea, por ejemplo ah, dama de 3 te toca rey h7 ni la miro hay que quitarse y no tienes es tantas casas. el de ¿no? ah, vale. caballo, sí, caballo, caballo es 7 entonces y aquí ya caballo es 5 caballo es 5 ya empiezas a venir luego te, te doblas una bueno, posición ya incómoda bastante, y bueno, bastante incómoda sí. y la otra es que naka prefiera comer de dama para que tener este pero entonces te quedas aquí de por de 5, me ha gustado sí. la jugada de Anis Giri. Y cuidado que, que Anis Giri... la promoción porque va a ganar Giri. Podemos estar en la última hora de promoción, okay. últimas horas. Bueno, última hora, no creo que justo hoy gane en una hora. Me... Te imaginas, Giri ya. cuando gana, gana en 20. Sí, sí, sería espectacular. Esperamos, <laughs> sí, podemos estar en el último día de una promoción, una gran promoción. <laughs> y... Y todo el mundo pensando sí. un poco. bueno, es que creo que son posiciones complicadas y, y claves vamos la verdad Pensad... es que estoy contento porque he ¿Sí? visto oh. que, que las dos partidas que tenía más miedo una de estas era sí. el por de 5 que me parece ya que es un desequilibrio tremendo incluso a favor de Giri sí, eh, sí eso es a favor de, de Giri y bueno, sobre todo las casillas blancas y ahora se si hace Damache 5 nan también me gusta mucho uh -huh. su posición. Y vamos a ver. Pregunta, tweet, si ¿sí puede cambiar de mensual a anual, sí. Si quieres, ¿Sí? lo comentas ahora mismo, te quitamos aquí la cuenta mensual y luego te agregamos los tres meses más un mes más por, ah, claro, cuenta por mensual. la mensual, por supuesto. Así que, que, ya sabéis, podéis aprovechar la promoción Anisguiri... <laughs> especial vamos ahí eres? apuntando el número de premiums que Me van acogiéndose para luego pasarle la minuta a Giri, a Giri. Decirle, si ya oye tendrá que problemas con el torneo estresado le diremos Giri mira claro oye que mira estamos por regalando aquí 30 euros a cada a cada usuario por tu culpa pues aquí ja, estresate más Giri. ya se lo, se lo pasamos <laughs> luego y a ver qué dice no porque <laughs> Druid se apunta, vamos a hacérselo se lo hace se lo voy a hacer yo mismo aquí, ¿Sí? aquí además a ¿te has quedado como ves el Z druid? Z druid, venga. Vamos a hacerlo directamente, aquí tienes que teclarlo ahí para. Y el perrito ahí sale o no? Bueno, según, pon Z druid ahí. Druid, <laughs> ahí perfecta. está. Meiri opositando para para cop. Sí. Tú ya eres moderadora. Ya lo sé. Ah. Sí sí. Z de Chile, entonces le vamos a quitar la. Pero la verdad es que nunca lo he utilizado. Lo de... no, no, es... no. A lo mejor un día me pongo Ah, a Mira, Z estar... además le quedaban ahí unos días para, para renovar, así que le va a venir estupendamente. Sí, porque además un año y cuatro meses. Eso es, Z druid, pues ahora ya no eres premium. Ahora podrás ver que te hemos quitado la opción premium, actualiza. Ajá. actualiza para que te puedas renovar y te sumaremos tres meses más un mes más que mira le va a salir muy rentable porque solo le quedaban cuatro días fíjate sí sí muy así bien que... muchas gracias por unirte a la promoción Anisgiri me encanta ¿eh? lo de la promoción Anisgiri sí y ahí estamos cómo quitamos esto no no déjalo así porque como sí. tenemos ahora que ponerle otra vez ah vale no te gusta el menú de administración no o sea, uh, ya uh, no funciona este ordenador para que ahora me ponga... Un este, menú encima, esto es, tu, es, tu, es tu examen. Tu sí. examen. antón y arriba ya pasaron el examen. ¿De qué? Bueno, pues de administración. Ah, así, ¿sí? claro. <laughs> Oye, yo que estoy aprendiendo poquito a poco, de ¿eh? informática, así que cuidado. Es verdad, Mairi es una especialista en el tema de los ordenadores. <laughs> sí. Y también estamos aprendiendo, podemos aprender cómo se ataca cómo se defienden estas posiciones. <laughs> Porque. Parece que le van a caer todas las piezas a los Beatles, pero bueno. Sí, o sea, al fin H6, vuelve el caballo y, y te avanza un peoncito para que haya contacto. Y. Ahí, ahí está. Ahí está. Mientras Ahora tanto. Yo que... Supongo que torre C8, ¿no? Eso te vale, iba a decir, sí. tiene que intentar contraatacar en el DC, por lo menos, para que. Bueno, está defendido, pero bueno, intentar, ¿no? Algo... Uh -huh. O al menos que el caballo se quede tocado. Claro, y... yo me quedo con un seguro. Sí, torre Tú, C8. Y dama a 5 a lo mejor. Sí, no querés así ver si directamente me ignoras, ¿qué pasa? Pero aquí te hago al final C6. Sí. <laughs> Tienes que hacer, bueno, caballo 8, caballo de 7, ya pierdes una calidad. Típica, igual lo sacrificas y aguantas. Si sí, no, eh... y me como tu peón de A4 o intento d 3. Y ahí estamos. Hombre, para veo aquí al gran Eduardo Serrano. Que, Hola. Que luego me dice: No, yo no te sigo, yo prefiero Eso seguir es. a Gustafson a, a Dittler. Pues, no, pues, <laughs> no sé pues no sé por qué. Ha, ha venido aquí, por lo menos, a saludar. Eso es. Un saludo, Edu. Estamos intentando comentar un poco. Bueno, esta posición. No, no se puede jugar tan alegre, aunque esa posición, ahora mismo, estaba pensando, mientras tanto, igual te dejas la calidad. Yo una vez juego una partida donde comí claro, claro. una calidad de aquí. Y... Es lo que te digo, y comes el DC3 y luego el DA4, y cuidado, ¿no? porque son dos peones ahí. Si claro, te comes el DA4, estás súper feliz. Uh -huh. y, y seremos súper felices. Pero, Pero no es tan padre, incluso no? aunque no llegue, si llega el caballo aquí, una vez me pasó con Hanraculos, con un gran maestro me comí una calidad así me metió el caballo en d5 me ofreció tablas ahí nada más empezar me comí digo sí. me acabo de comer una calidad de tablas pues casi me aprieta o sea, hubo un momento en que ya sí, es que son complicadas las no era líneas. capaz de abrir líneas y me estaba dejando y casi casi sufro y digo. sí eso y el plan que dices caballo c7 caballo d5 y a ver cómo defiendes sí. a4 eh que tampoco va a ser sí, tan sí, fácil sí, el caballito ahí está pues puede ser que puedan mm. llegar porque es que si no peter lo va a pasar mal mm. Así que ahí estamos. Caruana pensando también en el h3 que lo ha hecho Topi. El la 3 a 3. A3. A3 C. Topi. Y Caruana, pues decíamos, puede cambiar en B5, puede jugar F6. Alguna jugada más creativa como H5 y dama F3, parece que es interesante. H5. ¿Sí? Que te dejas este y dame F3, muy de ordenador esta línea. Para no, sacar Torrepol. por aquí. Hay que tener cuidado porque Torre por... Pero yo no sé si Carvana se quiere meter en esto, ¿eh? Después del agobio que ha tenido de las piezas, no. yo supongo que... Sería bonito si vemos que la torre es ha activado por la de A de esta forma tan... Yeah. Y ahora la de H. Jogas ahí. Parece como que están lanzando los carrileros no sé. al ataque. No sé, no sé. Y... Vemos ahí. Y mientras Anis... Decidido a acabar con la promoción. Uh -huh. sí, se han enterado, ¿no? Se han Cambian se han del cinco Hombre, dicho, le, le, hemos, le hemos mandado un email diciendo, oye, que nos estás costando ya un dinerito. Pues yo creo que ha sido por eso. Que hicimos la broma uh -huh. de hacer la promoción hace unas rondas, porque decimos, bueno, este Era ya va a, un a ganar momento, una partida, uh -huh. pero es que no ganas una. No... Hoy, hoy he salido con ganas de... Eh... de pelear. Así que. Bueno, realmente ganas, le está poniendo en todas las partidas, uh -huh. lo que pasa es que. Eh, yo creo que iba a ser un día que no va a haber tantas tablas, ¿eh? Fíjate. Ha puesto a decir. Eh... ¿No crees? Ernesto ha apostado en un momento, incluso por cuatro partidas definidas. De... Sería cuatro... genial, sí. De sí. hecho, ha apostado por cuatro victorias blancas. Sí. Bueno, que... a lo mejor cuatro es muchísimo, pero al menos tres que se decidan un poco y no tanto tablas. Lo que sí que estoy. Anda, Druid acaba de suscribir su anualidad, así que. Te toca otra vez. Otra vez. A ver, Pero le tienes este... que dar ahí. Ah. Es el mismo, le tenemos que añadir. Mira, mira, que viene. ¿eh? Ahí está. Dale <laughs> a la Inters. Ah, está. Está. Un le... máster en informática. ¿no? Así que vemos, vemos, Pues aquí, hasta 2017, ¿De y le tenemos que añadir cuatro meses: tres por la promoción, Giri y una más que tenía por la cuenta mensual que ya tenía. Eso es, claro. la salida un muy Un año gran. y cuatro meses. Así que ya tiene cuenta hasta el 24 de julio... julio del 2017. Uf. Así que, bueno, muchas gracias también, Drewit, por acogerte a esta promoción. Es. Annie Giri, nos apuntamos una cuenta más que debemos... Pasarle a la minuta de, de Aniquilla este paso va a perder dinero con el candidato. <laughs> Esto es peor es que las multas que le imponen a, Cam a Nakamura. ¿Qué te, imp ¿Qué te parece que le impusieron un 10% del premio? ¿10%? ¿Por qué? Porque tras perder con Aronian en la partida esa que tocó el rey. Sí, sí, sí. Ahí estamos retransmitiendo pues, ese día que estuvimos 7 horas de... Pues se enfadó ¿Sí? y no fue a la rueda no de la prensa. La... 10%, es decir, Me sí. Me parece estupendo, hombre. Pues, Por pues eso puede ser unos 3.000 dólares que le cueste la bromita. Sí, 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 pues muy bien, me parece estupendo lo que han hecho los dos en el torneo. Mm. Es que no, no. Hay que ir a hay comentar que ir, y, eso, dar hay que y dar la cara. Eso es. Y decir. Y, y perdón, en fin. Y decir, ¿qué pasa Y Yo lo dije a ver si colaba. Sí. Ahí. Así que... Yo no sabía que no había ido a la, la rueda de defensa. Pues sí, no... no. Y luego gane tan feliz que va No, no, no puede ser. Bueno, luego... que ir y tragarte el orgullo y hablar bueno, que tengas a, que hablar y ya está. A base de multas de, sí. de 3.000 pavos también uno aprende. Sí. Hombre, pues seguramente Ahí... pensaría que le iban a decir ¡Ay, bueno, acá tenías que haber ido! Pero no pasa nada. Pero no. Sí. <laughs> claro. 3.000 euros. Eso son multas y no... Me pues parece estupendo. Son multas y no lo de la Guardia Civil. Ahí... Bueno. <laughs> y que te venga un regalito también para ti. ¿Te ven eh? multas tuyas o no? Eh, una por velocidad. Pero, ¿En serio? Sí, pero fue una. ¿Por, no, ¿por no. exceso o por defecto? Por exceso, <laughs> <laughs> <eso, risa> pues yo conduzco muy lento. Y era una eso, carretera eso, eso dice el niño Antón. <laughs> que era máximo que eras a 90, algo así, o 70. Y yo fui, pues si era 90, fui a 100. Y si era 70, fui a 70. Sí. Con mala suerte. Y me llegó mala suerte porque fue yendo un viaje a Ciudad Real, que normalmente vas a 120 y justo me... los tramos estos que son de. Ah, y no te fijas. Y no me fijé. Ibas pues, ahí cantando. Fue, sí, yo canto, la verdad es que sí. sí. Fue 100 euros, 100 euros y luego reducida a 50. Mm. Oh, y fastidio un montón, eh que te lleguen. Y además yo que tengo mucho cuidado en estas cosas. La verdad es que sí, bueno. Es que Tienes que tener Pero... precaución, como el divis, que conduce despacito. Claro, sí. Y tal. Pues... ¿A ti has tenido alguna multa? ¿Nunca? No. Bueno, tuve, he tenido dos veces la misma multa y fue en la misma semana. Además fue totalmente sí. absurda. ¿Dónde? Fue... Fue saliendo una gasolinera, iba, iba a la Galicia, no sé, fue hace mil años. Y, y me paró un guardia civil al salir de esto y me pidió los papeles y no encontraba el oh, permiso no. de circulación. No, no encontraba, tenía que tenerlo porque es lo típico que te, sí, al principio sí. lo metes ahí. Y ya en la carpetita. No lo en encontraba y digo, oye, que tiene que estar y tal. Y en una está ya, bueno, también el tío se puso un poco violento. Le dije, pero esto, ¿qué multa es? Sí. Ay. 14 euros, sí. 14 euros y me, y me puedo ir y encima si me lo sí me sí, revisó. Sí. Y bueno, en realidad es que estaba ahí no encontraba el papel. Entonces me puso 14 euros. Sí. sí. Fui ahí, ahí a pagarlo enseguida, 7 euros. No digo, bueno, pues nada. ¿Tú te crees que me pararon una semana después? Para lo mismo hubo sí, un momento en que me paraban mucho, no sé por qué. Y me pararon también en cualquier momento, ¿no? Además, fue en. La otra fue en Granada, en mitad de un atasco me sacó directamente. Sí, sí, sí. Y me lo pide. Y me dice, ah, y dice, ¿y el permiso de educación? Y digo, oye, que, que, que me lo ha pedido hace Ay, una no, semana, no, no, no. lo tengo que tener seguro. Y no lo encontraba, no lo encontraba. Ah. Y digo, va, ponme la puta, que ya sé que son 14 euros y tal. Y dice, bueno. Y justo fue que al sacar la carpeta se me había caído debajo del ah, asiento. Ah, joder. Así que tuve la. Ya, mala suerte, también nunca me han pedido. Fue totalmente estúpida, mm -hmm. además. Eh... Sí, no. A mí nunca me han pedido los papeles de momento, ¿eh? ya que es lo típico Bueno, que ahora... siempre que te paran, te lo miran. Ya es que nunca me han parado. Ah. Pues me han parado para preguntarme alguna cosa y, y ahí les le uno. Ah, no, a mí me han parado. Me bien y ya está, y me dice, vale, puedes seguir. Me han parado mil veces. Pero no, no he Pero muchísimas, me han parado, me han apuntado hasta con una metralleta ah, un día sí. ahí, en la, ahí en Avenida América. Ah, sí. Sí, sí, era. Uf, era pues era eso... como de todo. Me han sacado ya. alguna vez y me han hecho control antidroga, ¿eh? sí. En la coruña también viniente, ¿no? Uf, yo de momento eso no. Bueno, pero yo supongo que también vas en el coche, te dicen para baja la ventanilla, te hablan tres cosas y tú respondes más o menos adecuadamente y dicen. Estás diciendo bien? que yo no respondo. No, puede más. ser, ah. porque a mí cuando me han parado estas cosas no, eso eh... pues hablo tres cositas y ya está. Que luego a veces me ha pasado en el coche. Me dicen y... que es porque tengo cara de malote. Voy a vale, ir. Ahí... Sí. Voy a ir con el musicón puesto. Claro, sí. tú tienes puestas tus baladas de, Lu claro. de Luis Miguel. A Ismael Serrano, a vale. Andrés Suárez, a que está. No, porque esta no ha hecho nada. O al hombre este que me lleva hasta el concierto. Luis Ramiro. Luis Ramiro, claro. por Dios. <risa> sí, <risa> no. de esta sí que no. No ha dejado la música ese hombre todavía. No, ha sacado una modificación. Por encima. Magia, creo que es sí. Vamos a mirar el ajedrez. Que me hablas de Luis Ramiro. Hay al concierto que me dio el, el hombre este. Bueno, y el que va a tener una tarde como la que yo pasé escuchando a Luis Ramiro va a ser el Bidler porque Un saludo desde aquí, Luis Ramiro, ¿vale? Si me... Sí, porque va a venir Alfil H6, Caballo 5. Y, y a ver qué ¿Cómo? pasa. ¿Cómo? Bueno, pues que es que me está viniendo muy fácil Alfil H6, Caballo 5. Ah. Y aunque no te desmate, te van poniendo las piezas. Pero es lo que hemos dicho, ¿no? Que a lo mejor intenta Torre C8. Me gusta lo que ha dicho este usuario, David García. Ha hecho alfile 7 y muy. Bueno, ha hecho alfile 7, por cierto, no hemos acertado la jugada. No, no. Mira que hemos dicho jugadas, hemos dicho F6, <laughs> hemos dicho t 5 cambiar. Hace alfile 7 y me gusta que Topi haya hecho damas H5, porque ya no hay cambio de damas y ya y hay ahora acción. Ahora además tiene de 3, ¿no? En tal caso de que se llegue a enrocar. Y. Bueno, de hecho, es que enroque te, te reviento ya o no fil de 3 en roque y. Y torre H1, sí, sí. parece o sea que no es tan fácil. Esta, ataca. Si G6. ¿Topia ha hecho en Dama 5 Sí, no... eso ha dicho. Ah, vale. G6 Dama H6, te estoy amenazando. F6, te sacrifico en roque y vengo. Y H6, te meto G5 ya. Sí, sí, o incluso A te fil... enrocas, ¿no? A ah, Field por puedes ser? y ya está. Vale, vale. Está. No, no, pero te enrocas. Te enrocas F4, entonces para G5. O, o te enrocas con blancas, ¿no? Hay enroque y sí sí. Bueno hecho dama c no, 5 no, es el el muy fina. Eh. Sí. Y me parece muy buena jugada dama c 5 Sí. Evita el cambio de damas el enroque parece muy peligroso. Luego de hecho Topi no tiene prisa ahora mismo también por definir si se quiere enrocar y igual para no dar temas en puede preocuparse en algún plan de C5 al B5 que hemos visto la dama en H5 además debe cumplir una misión por supuesto ofensiva tiene una misión que puede estar bastante bien, que es quitar H1 a la dama que ajá, hemos visto por ejemplo ajá. en esa línea de C5 al B5 claro, y así la dama no puede quitas dar. el jaque a mí me sí. parece que puede ser interesante Sí, sí. me parece que Topi sí, está sí, bastante sí. bien Después de esa imprecisión uh -huh. de A3 que ha jugado, uh -huh. le voy a perdonar, porque el Dama H5 este me ha gustado. Muy bien, top. Te hace ahí una desespera por un lado. Bueno, de hecho, sí. igual era la idea. Igual cuando ha hecho A3, él ya ha visto que quería quitar Dama H5 para no permitir alguna Alfil, alfil B4. B4. Ya, pero el tema es que si Calván hubiera hecho nuestra variante, el Dama por B5, caballo por el Alfil B4, yo eso sí que no lo veía ya tan claro. Se liberaba un poco. Uh -huh. Y. Sí, dice, como dice Andrés Gallardo, podemos tener a los líderes cayendo. Eh, problemas, eso es. Imagínate que tenemos ahí derrotas para todos. <laughs> Al menos que eso, que se decían un poco las partidas. Es lo que pido yo hoy. <laughs> y no tanto tablas. Bueno, nos siguen desde el Bronx en Nueva York. Hola, muchas gracias. Un saludo. Y... ha habido cambio en C5 y Caballo E4. Ajá. Y aquí ya lo ah, que. Ah, bueno, jugada MH5, que es la que habíamos pensado nosotros. Sí, dama 5 parecía la mejor jugada y has decidido cambiar caballe 4. Esto es muy de kariakin, que acepta una posición que es estratégicamente peor, está muy claro. Es decir, uh -huh. puedes no sé, cambiar. Bueno, cambio de primer en G6 y me toca. Pero esta posición, por ejemplo, ya sabes que estás es peor. Pero se sabe diferente. Pero dice ahí al final de distinto color: te voy a buscar el cambio de damas hasta el final y te hago I pa, 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 pa. I y También. afirmar, y afirmar. Es... Vale, pero como ahora no es de esos, ¿qué en... pasa si juega F3 aquí? ¿no? Cuidado, cuidado que te, te deja aquí un caballo G3. Doblete. Y no tienes nada. Ah, ¿Quieres hacer magia? No parece, ¿no? No, no. O es que te has dejado la dama, además, sí. Ah, vale. Ya, vale. Entonces, mm. sí, si no... No puedes de... intentar preparar Eso, algo. ¿no? Quizá llevar esta de 4 y... Vamos a ver. Vamos a ver. Todo esto para evitar esa posición de alfil de distinto color que hemos... A ver, Cuidado. Sí. Y una jugada de preparación tipo h 2 el problema es que 7, sí. te pones aquí a tiro. Creo que alfil de 3, igual para alfil de 4. Sí, ¿no? Y torre 1 puede ser. En torre 1, e 1 intenta... de en algún momento. Sí, esta, esta línea parecería más... Alfil de normal. 3, alfil de 4 y C4. Estaba y... pensando, ¿qué pasa si cambia ahora que no es mate y torre 8? Ahora que está el caballo. Ahí me has ganado un tiempecillo, igual luego te busco a dama F6. Y... Vamos a ver. En realidad sigo confiando en Kariakin y su, en su excelente calidad defensiva. Peter... Ha jugado G6 directamente sí. Tentando alfil H6 aquí Bueno, jugadas, por ejemplo, temáticas serían directamente Estas, ahora para Bien. seguir con torre 1 y caballo por F7 O avanzar 4 sí mm. Así que... Y a ver la de Giri, ¿cómo va? Vamos a ver. Ah, Anis. Naka sigue pensando. Naka sigue pensando. Es, que es una decisión importante ¿eh? ahora. Sí, sí, sí. Si está pensando tanto, es que no quiere tomar de e porque le molesta eso que decíamos. Simplemente dama de tres te pasan y es una posición dinámicamente además muy desagradable. Conociendo a Naka, uh -huh. le conocemos ya de unos años. Un poco, sí. Es de la familia. Diría que te está mirando si hacer sacrificar aquí el peón. Y ahora caballi buscar algún de... tipo de compensación. Caballo F4, incluso caballo H4... Podría tener su gracia para ver si en algún momento... No, no tan claro, ¿no? Si es que... Bueno, es un sacrificio de peón y por lo tanto es un peón de menos. Pero... Pero no contra A ver, por ejemplo, caballo F4... De... Lo que pasa... Igual te quiero luchar contra este alfil. Caballo F4 te dejo que me lo cambies. Muy alegre. Voy a jugarte contra este alfil. Caballo H4... Por ejemplo, cambias... Cambias de por, te presiono aquí en D4 y, y luego, por ejemplo, si alfile 3 3 o sea, ya tienes problemas, creo. Con... Caballo por F por y con esta. Ah, no, F por te dejas este, perdón. Sí, Caballo no, por, no. sí, te deja. Eso no vale. Aquí tienes torre 4 por aquí tocando, me voy y te toco y torre 8. ¿Y torre, torre un... 3 ahora? No, cuidado, F2. Ah, F2 está. Pero aquí hay alguna compensación porque mis piezas son buenas. Y este alfil es, es muy patata. Creo que, creo que va a hacer caballo por D5 Topalo. Uy, Topalo, estoy hoy de los eh, nombres. Na, Nakamura. ¿Qué pasa? El caballo por D5 tendremos algo con blancas, ¿no? Bueno, torre con E6. Bueno, por... Pero a lo mejor no tienes tanta prisa, ¿no? Para tomar el E6. Ah, ya. Una jugada aquí muy anis. ¿Ya quieres hacer una jugada.? Sí, de esto de las estrellas, ¿no? Como lo han dicho. <laughs> No sé cuál puede ser. Eso también podría ser, que Anis prefiriera, por ejemplo, una joda como Torre 4, que evitas estos caballos H4 que decía. Sí, sí. Dama y 2 Torre G4, más posicional sin dejar. Bueno, es que al final ese en algún momento puede llegar a caer, ¿no? Esa podría ser, sí. Uh -huh. Que no acepte. ¿Cuánta acción tenemos hoy? Bueno, Aronian ya ha ido caballo cinco. Fila H5 su Alfil si H6 la tiene más sí, o menos cuando. Sí, Alfil H6, no, no sabemos en orden, pero Alfil H6, H4. Uh -huh. Así que vamos a ver. Edison, ¿quiere preguntar cómo consigue los tres meses? Pues simplemente. Es muy fácil. Te haces premium durante un año, lo dices aquí en el chat, me acabo uh -huh. de hacer premium, lo comprobamos y si ya te has hecho premium por un año, Anis Giri. En persona, Anisguiri te regala tres, tres meses, meses gratis. Inmediatamente, Eso hasta es. que firme un puntito. Así Pero, que ya sabes. Preguntan cuál es el helo de María. Pues, 2100, más o menos. Así va, han picado últimamente. Llegaste Pero, hace un año a los 215, sí. 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 A, justo ahora fue en Mardo mi récord y llevo un año bajando el Pero ahora, Pero ahora va a ser la remontada. Porque estabas ahí centrada claro, estaba en la psicología. Sí. Y ahora, a base de comentar, estás ahí ganando nivel. Poquito a poco, y estoy trabajando todos los días de táctica. Muy bien. Poquito a poco, que después de tres años casi sin tocar un tablero, pero. Pues... Eso es poco a poco. Parece... Pero ahora 2100, 2102, que lo miré ayer. Ahí ya rozando. Es y importante el aguantar el 1 para la moral. Sí, sí, sí. La verdad, es que como sí. pasa a 2070 y 80, es. En Liga, ¿qué tal? ¿Tienes algún acumulado? No, bajé. Pero ya te lo han contado. ¿no? Ya me lo han contado, sí. Ya empezamos. Esperemos que sea ya de aquí para arriba. Así Pero está. bueno, poco a poco. Sé que no puedo hacer todo. No podía estar estudiando, positando. Sí. Pero bueno. Aquí te estamos explotando y... Explotando. <laughs> Eso es. Pero bueno, gracias usuarios por los ánimos. En algún momento... Sí, al menos llegar a. Do... Bueno, y que tengo dos normas. Al menos tener otra norma de maestro internacional y tener el título es lo que me hace más ilusión. Porque el elo ya lo tengo. Lo tuve. Ah, claro. Claro, ya pasé. Entonces, bueno. Poco a poco me... Poco a poco, hombre, claro. Primero hay que volver a jugar un torneo también. También. Y sin jugar torneo es difícil. Es más difícil, sí, sí. Pero bueno, que sí, que. Si es que han pasado solo dos meses desde que. No, dos meses, un mes desde que oposité, así que. De verdad. Sí, parece que ha pasado un montón, pero en realidad no es tanto. Así que nada, poco a poco. Y poco a poco va a ir Aronian o, o rápidamente. Ha He hecho al H6 ya, <laughs> supongo que Torre 8 es la respuesta. Y ahora, pues. Eh, F4, quizás F4 no me gusta tanto. <laughs> Ya, en el caso es sí si puedo hacer F5. No, me estás cambiando. Sí, me estás cambiando ya, y además más no por el fil F6. ¿Qué puedes hacer, caballo G4? Puedes quitarlo y luego. ¿Cuál es la idea? Es decir, yo hago una, torre C8. No veía cuál es el plan aquí. Eh. Me falta algo para crearte problemas. El caballo en E5 estaba muy bien. Ya, pero no por, que, por, eso, por eso ha hecho el... caballo de 7, todo uh -huh. se ha dicho. ¿Qué pasa si juegas alfil F4 aquí? ¿Fil F4 me quieres Sí. Me quieres dar un hack? ¿Me preocupa ese jaque o.? Yo me preocuparía. Vamos a hacer una jugada estándar: un alfil F8, ahí colocando ese caballo H6. Bueno además, igual te puedo cambiar. Ya, ya sé no, que. No, no, al FH yo tengo otra mejor, eh. Que es Torra H3. Ah, no. No, 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 Torra H3 no. Iba a ser Torra H3 y H4. Mm. Por cierto, Naka nos dicen que comía de peón, ¿Sí? así que. Mis... No le conocemos tanto, entonces. No en lo el... conocemos tanto, a veces nos engaña. Nos engaña, nos dice que es de una forma sí, luego y luego repente... se comporta de otra otros 3, euros. Otra, otra, peón. otra multa <laughs> 10% por comer de peón eh... Queremos arruinar, ¿no? <ríe> <ríe> Pobre Naka Que ya debe estar Contento con lo suyo Pues eso, no veo tan Claro esta posición Bueno, vamos a ver A echar otro ojo aquí Caru Caruana sufriendo Y por otro lado, anand ha cambiado Una vez en, en el 4 Y Torres de 1 a ver, he echaba un poco para atrás. Sí, estaba aquí. Habíamos mirado Phil sí, por, por, por de por ahí. Habíamos dicho que bueno, esta jugada era normal Ajá. yéndote, pero también eh, el problema es. Bueno, los caballos se van a cambiar. Sí. Bueno, de hecho, hace dame 7. Ah, igual quieres jugar caballo C4. Ay, caballo, bueno, ha sí. jugado dame 7 ya. Como digo, caballo por G6 podría ser la que se va un poco de la mano. Pero te vas. Final, ah, sí. bueno, no, y aparte no, 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 y ya no puedes jugar esto porque te estás dejando este. Ah, bueno, pues nada más, damos por, damos por, pero eso son tablas. Si damos G5, son tablas. No, y Anán suponemos que no tabla, creo que No, creo que tiene que jugar caballo C4 para. El caballo de 6 es muy interesante. Caballo de 6 lo metes ahí. Además, si te atacan con B6, aguantas con B4. También sí, se puede animar la fiesta, porque tú lo metes aquí. ¿Y qué pasa ahí el negro si te hace F5, F4? Ya, yeah, pero F5, cuidado que tengo el G5, ¿no? También. Bueno, que no me da sí. mucho, pero bueno, el sí, sí, ahí me va. gusta. La ah, posición y ahí se anima todo porque el caballo y el, el caballo al fin estarían muy activos, pero también este toma espacio y algunas amenazas en algún momento de las negras con el 3. Sí. Sí. Puede sí. ser interesante la partida. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues mira, mira hice F4, me han, me como te dije. Bueno, quiere jugar agresivo. Quiere jugar agresivo. Eh, es que no me llego. ¿Cómo sigues aquí? Jugar con D5 y luego F5, algo así. Te quiero hacer un baboom de los <laughs> famosos de Pepe Cuenca. Aquí, ¿qué pasa? Te quiero hacer F5 ya. By, y si comes, by the face y torre por F5. Y eh, eh, ojo. Oh. Fíjate que no me la crees tanto. No, no me nada. crees nada. Te suelto mis amenacillas y no me crees. <laughs> Así eres tú, Mary. In incrédula. Incrédula. Te juega alfil F8. Alfil F8. Bueno, algo me has creído. O sea, es... te hago alfil G5 pensando que F6 tengo caballo por D7 y alfil por F6. más 7 Nada más C7. Y ahora que empiece la fiesta. H4. Caballo por. es muy de. de loquillo, creo que no la voy a hacer. Quizá puedes hacer torre 1. ¿no? Nada, la torre está aquí para, para darte mate. H4, H5, H por G y ahí ya pienso. <laughs> y bueno. Y ahí estamos. H4, H5. Vale, y tengo otra idea. Y si no guarda más de 7 te juego al file 7. Ah yo ofrezco tablas Alfil E7 Pero amenazas algo sí, igual sí uh -huh. igual, igual sí Simplificar simplemente Ahora podemos hacer el tema de caballo G4 porque antes yo te quería hacer alfil F8 para cambiar pero ahora te dejas Y ahora caballo H6 Creo que hay amenacillas Y si te cambia alfiles Puede ser aquí, preocupante, ¿no? Sí. Esta dama por no la sí, tienes no, por no, caballo F6. F6 sí. Y está viniendo. No, ya está viniendo caballo H6 y el peón. Bueno, H6. algo. Sé que no está, no parece tan fácil. Y voy a ver. No, a ti te toca jugar con Trapita, que yo había dicho que ni iba a ganar. Ah, ya, que... pero. Estoy viendo que en la posición blanca. Sí, sí, empieza a cobrar. Un vidita. De hecho, es verdad que hay varias posiciones blancas que son prometedoras, menos sí. esta que creo que... Bueno, creo que tiene que jugar caballo C4 para aspirar. Pero está a Está mucho mejor, ¿eh? Bueno, mucho mejor tampoco, pero está un pelín mejor. Aronian con caballo C4 y caba... ah, no. caballo C4 y con caballo d 6 no, o Entonces, sea, a mí me gusta... Te gusta esa posición. Creo que es lo que tiene que jugar, pero sí. ya digo, como a cambio, te tiran el PNF y a ver qué pasa. La otra opción de cambiar aquí me parece que no da nada, así que... No, caballo C4 y caballo C4. Así. El Sí que pensemos que el caballo. Bueno, a no ser que Anan quiera tablas, se haga caballo pobre y cambien todo y tablas, pero no lo creo, porque mm... se hacen tablas a ya. Sí, aquí digamos ya que tiene ya tiene. Que ganar, ¿eh? Claro. Tiene que tomar una decisión sí. acorde al torneo también. Aunque el caballo C4 le tiren los peones, pero tiene que arriesgar un poco para. para llegar, creo. Aunque bueno, la otra sí. es que no le guste esa posición y diga. Oye, quedan cuatro rondas, ya tendré otra oportunidad mejor, pero... Ya, pero recordemos que el resultado, el desempate es. Eh, sí. Que lo que tiene perdido. Particular, uh -huh. así que lo tiene perdido y tiene que esperar a que Karjakin pierda. Y lo tiene Entonces, perdido con, con Caruana también, así que. Anand tiene que ir a ganar, así que. Sí, digamos que. Como voy que a las tablas ya empieza a complicar. Ya pierde bastantes uh -huh. opciones porque digamos que le saca medio punto que es un punto entero uh -huh. y ya habiendo jugado con los dos además. Caballo c4 va a jugar. Me la juego Sí, yo creo que va a jugar sí. caballo C4 Al menos intentarlo ¿Cómo descubrí el ajedrez? Bueno, porque lo jugaba en mi familia Yo ni me acuerdo muy bien, la sí. verdad Bueno, no es que muy bien no me acuerdo directamente Nací sabiendo casi ya En mi memoria de ajedrez. En un... Ah, ha cambiado Ha cambiado G6 No lo puedo creer, ¿no? Me temo que es una pues va a ser una posición muy sosa. No le veo no le veo futuro. No le veo futuro a esta partida. Anda Chimo ha hecho se ha hecho acá el premium. Muchas gracias Chimo. Chimo vamos a ver si le, si le han dado ya la, en la administración le han dado el, el mes de los tres meses. con Chimo con X y del punto Gabarda por otro lado bueno pues como estaba diciendo nada más que 5 cambia y me temo que que este final ahora tienes que darle aquí al lápiz ah, cierto. vemos que tiene hasta marzo del año que viene le ponemos tres meses más hasta julio muchas gracias ahí está gracias nombre de Giri también y está aquí. Y luego te, veo que tenías una opción móvil. Antes tienes que cancelarla con tu móvil también. Ajá. Si no, pues escribe a soporte y lo, te lo explicamos porque tenías ahí la opción del móvil que si no se te iba a renovar. Aunque bueno, era 0.99. Pero. Sí, pero ah, mejor cancelarla ya, y ya sí, está. Sí, ya está. Y lo ya tienes era... anual. Muchas gracias. Ya tienes la web que incluye también el móvil. Así no. No lo entiendo, no entiendo la actitud de Anan, eh. Ahora ha hecho da doma... más. Bueno, es obligatoria, ¿no? A no doma. ser que me equivoque y él piense que tiene opciones en esta posición, cosa que no la acabo de ver. Pues. No, no. Bueno. Mmm... Que sobre todo que Anan pues estaría fuera de competir para. Bueno. A sí, ver. Que sí. se gana las tres que quedan, pues bueno, pero ya se le complica, sobre todo. Era un buen momento, obviamente. Por supuesto, va a seguir ahí, tiene más uno. Es igual que si Kiri decimos que gana, pues tiene opciones. Por supuesto. Pero, pero claro, los... ya le quedan dos negras. Es verdad que tiene dos negras, pero dos negras con Nakamura y Ed Wittler, Que son en, jugadores inferiores. que. Te... Bueno, no son inferiores, pero sí que son jugadores que dan opciones de jugar a ganar con negras también. Ya. No te van a secar. Pero yo sobre todo lo digo por el desempate que tiene. Es, que que es... es muy mal que tiene Ana. Sí. Bueno, pues parecía el momento, no, lo, no parece que si lo haya visto así. Y, y vamos a ver. Eh, la gente muy interesada por la promoción. Y ya sabéis, hoy se puede acabar la promoción sí. porque Anis tiene buena posición en estas casillas blancas. Y y es como... especialista en ir apretando a los rivales. Sí, así que... una, es verdad, tiene una posición muy anis Hoy también. Puede ser el último día de la promoción. Una posición muy anís. La promoción es hasta que Anis G Giri gane una partida y ya sabéis. Es... Y María gane la apuesta también, recordemos, ¿eh? que yo es. confiaba en Giri Simplemente... antes de saber la promoción. ¿Cómo va a hacer Anis? Pues alfil de 2, caballo de 5, presionar. El alfil además puede venir a B4, pero sí. no, no es lo más importante. Lo más importante es la columna E. Estas casillitas blancas débiles, estos caball este caballo queriendo saltar, este, mientras que los caballos negros no tienen tan. Eh, va a ser poco a poco, incluso en algún momento a 5 para el peón de B7 que se quede ahí. Sí, sí. No va a ser, ser muy, muy larga la partida, a lo mejor estamos aquí hasta las tantas, pero vamos, yo creo que Giri va a apretarle bien. Uh -huh. no acá. Así que. Y oye, tenemos aquí novedades. Que a Damage 5 jugó Rey F8, que ya es una jugada de urgencia. Uh -huh. Es decir, me están fallando las cosas, las piernas. Me molestaba el Rey ahí y le acaban de hacer el Roque Largo. Va con todo. No hay que ir, Topi. ¿El bien. Punto. Rey F8, creo que la idea es poder avanzar el peón de Creo que quiere jugar D6 y quitar el tema este que nos molestaba. Ajá. Alfil B5. Eh... Entonces, ¿Y vamos a hacer alfil 7 ¿no? Sí, claro. Bueno, <laughs> mover este esa era la idea, así que creo que le va a hacer de 6. Porque es... Estoy a ver cómo pueden seguir aquí las blancas. También proponen enroque B6 y dicen que en vez de D6 si hay que cambiar damas. Y, ¿Pero por qué hay que cambiar damas? B6 me parece más extraño, ¿no? Para si juego... B6 está tocado. Me queda ahí. Tengo que buscar ahora yo. ¿F4? ¿Quieres tirar? Sí, aquí F4. F4. Supongo que considera que esta amenaza es fuerte. Y puede serlo, estás tocando aquí en C4 creándome problemillas. La verdad es que me estás creando, además, si por ejemplo te hago caballo B5, eh, aparte que alfil por cambio da más, tienes un D5. Si B6 para alfil A6, es la jugada. Preguntas, ¿qué pasa si por ejemplo alfil D3, que te amenazo alfil E4 aprovechando Ajá. esto? Si es alfil E6, alfil E4 y si D5 tendré, tendré un babum de Ajá. estos de, de Pepe aquí. Bueno, de hecho no hace de falta cual, C por no. D, está claro, no hace falta hacer maravilla. Sí. fil de 3 normal. Mira, ha he hecho B6, A6. de hecho. Sí, parece son? que al fin de 3 va a ser normal. B6 al fin de 6. Muy bien, apuntado por este usuario, B6, uh -huh. para ahora intentar hacer al fil A6. Otra jugada que se me ocurre, Rey B1. Para alfil A6 tener caballo B5 y no tener estos problemas en la columna C. Sí, incluso luego alfil por B5, C por Y haces torre C1, ¿no? Y aprovechas uh -huh. tú, ya que la torre de H8 está más rara. Eh... Pero a ah. mí me gusta más el plan de alfil de 3, ¿eh? Sí. Más que rey B1. Y aquí los seguidores de Caruana... <laughs> Vuelven Bien. a animarse y vuelven a decir, ojo que caruana, por hacer al Quiero al preguntar, ¿con Topi va alguien? ¿O soy yo Ajá. la única de, de todo el mundo que va con Topi? ¿Podéis escribir quién me apoya mi propuesta? De que Topi gane un punto. Ajá, puede ser, por cierto, proponen por aquí en la partida de eh, Aronia, en caballo por F7. Bueno, supongo que lo proponían aquí, quizá. Rey por y F5 El problema es que por F5 Me toca la, la dama Tras alfil G5 Puede Puede tener más sentido Pero bueno, siempre hay que pensar que F5 Que comenta es por F uh -huh. Tiene que tocar la torre Y Bueno, como decías E7, El fil E7 al caballo G4 parece muy incómoda Parece muy muy incómoda entonces damos C7 y esta es la posición que hemos visto antes. A mí H4. me parece que H4, H5, te como ahí y, y te tiro todo. O sea, le cojo la, la corbata y te la tiro también ahí todo. Es, me, me... yo la recogeré y diré, venga, Peter. Venga, Peter. Venga, y... y... Tú puedes luchar. Bueno, no sé. No te invadas por los sentimientos. Me pongo ahí ya. Sí, no, me, yo creo muy... que Aronian está bastante bien mejor aquí. Mira, gente, Turuzu va gracias, con Topi, por ahí muchas gente. Gracias por el apoyo. Hay que apoyar entre todos a Toby para que gane. Que no nos escuche Lorenz, pero. Yo. Yo a mi, a mi Lorenz le quiero mucho, entonces quiero lo mejor para él. Siempre vas con él. <laughs> Aunque yo apostaba por Anis Giri al principio del torneo. Igual apostaba por él y resulta que era porque iba a hacer una promoción para Chile ah, 24. Mejor será eso. Además. De... Hemos de decir que Anis ayer en la rueda de prensa mencionó a ser 24, nos no ah, hizo sí, ahí. Dijo. Pues nos la dijo, eh, justo ayer sacamos en inglés la línea de, del triangulito por sopico. Sí. Entonces él, justo además, puso triangulito, aunque en realidad es semislava, no triangulito. Uh -huh. y mencionó, dice, bueno, he puesto esto como la serie que acaba de sacar mi mujer en ser 24. Ya no solo haces promociones y pagas a los usuarios, sí, no, sino también, no también haces pagar un plus, ¿no? De comerciar aquí a Anis Giri. Claro, ahí o, o hablar bien de él también. también a mí sí. me cae muy bien Anis. Yo claro, siempre no. voy con Anis. Yo bien. siempre voy con Anis. Pero que lo tenga en cuenta. O con Fabián. O, o que nos escuche en algún momento Anis Giri. Seguro. Sí. Practicando. Español, claro. Es casi el único idioma que no habla Anis. Es un absoluto ¿Sí? talento de la naturaleza. Un... Es uno de los tíos ves? más inteligentes que puedas conocer. Habla perfecto, habla ruso, habla inglés Habla indio Lo que habla ahí de, de indio sí. Y habla un poco de japonés también ah, parece vale. Pues ahora eh... aprender español Y que nos siga, y le damos consejos Español, ¿no? Sopico entiende español Y, y seguramente puede animarse a hablar Pero no hmm. Su hermana es profesora de español Habla perfecto entonces La hermana de Sopico uh -huh. Pues sí, pues nos tiene que seguir en Giri es que tiene ahí una mezcla familiar muy interesante. De, su, su padre es nepalí, su madre es familia rusa. Sí, claro, y de ahí que sepa tantos idiomas también. Sí, sí, de hecho, claro, gracias. Yo estuve, Yo estuve en la boda de Giri Sopico uh -huh. y justo Sopico me había dicho, bueno, vas al aeropuerto y ahí os van a recoger, os van con la familia rusa de, de Anis. Sí, sí. Y le hice la broma, digo, ah, vale, me imagino hay unos rusos que son como Anis, pero... Claro. Sí, pues no, son todos rubitos y claro, tú ves y no se les parece nada, son muy blanquitos, claro, rubitos, ojos, rusos, azules, sí, sí. ojos azules y digo, pero... Eh, Iría al eh. contrario, es moreno. Muy... Claro, y era, era su tía y su familia, no se parecen absolutamente nada. Pero así son los genes. Y también, por ejemplo, vemos los genes de la igualdad con G5. Bueno, esta va a ser tablas. Como ya dije. Bueno, como ya como ya, dije, pelín, no, no, ya pueda... te empiezo adelantando empieza adelantando y yo te viste inseguro en algunas posiciones ¿eh? que me has dicho ya, ahí Aronian va bastante bien y ahora, salud. daros cuenta como siempre sucede, cuando Caruana respira un poco, Lorenz Trent, Lawrence y... Lawrence Trent sale de su escondijo de la cueva, de su mantita con la que nos sigue ahí en Hamburgo en el es frío es. que hace sigue con la mantita así tapado y en cuanto ve que se estira, B6, al fila 6 pero ya es que no puesto. nos ha escuchado, Lorenz, que tenemos preparado un alfil de 3 y un alfil de 4 para Caruana. Uh -huh. Alfil de 3. Entonces, si alfil de 6, alfil de 4 y pierdes la calidad. Y como no se dé cuenta. Así que no, alfil de 7 alfil de 4, te cambio. Bueno, hay que recordar que tienes calidad de más. Eso uh -huh. que no se nos olvide, que con las piezas tan malas que tienes. Y. Por cierto, la gente que opina. Pero ¿Cómo? también, Lorenz, tenemos un plan B, que es rey b1. <laughs> para alfil a6, caballo b5. b5 tenemos también. muchas jugadas. <laughs> Ahí, le, haciéndole sufrir. Por cierto, nos dicen que igual estoy hablando demasiado aquí, ¿Sí? que, que, que ven cierta ventaja. La verdad es que... Para el blanco, para no. Veo... A veces veo tablas... Y no, no me parece apretable en realidad. Bueno, o sea, me parece apretable si estuviera yo con negras. Sí. Pero no estando Kariakin Y Kariakin que es la persona que mejor se sabe defender del mundo. Del planeta, sí. Yo creo que lo tiene difícil. Sí. Pero bueno, bueno vamos... vamos a confiar también un poco. También como la... están las partidas, tampoco en esta que va a ser... Si la aprieta va a ser muy larga. Uh -huh. Si no la aprieta puede... podemos tener tablitas en 10 minutos, así que tampoco... Pero no lo creo, ¿eh? Canon de tablas en un minuto. Vamos a ver. Alfil B8. Y ahora, pues, incluso puede hacer alfil B4 y cambiar alfiles para asegurarse que el caballo N5 permanezca uh -huh. mucho tiempo. Mejores piezas, las casillitas. Pero luego tiene que encontrar cómo romper. También tiene que ver si le da tiempo a doblar tranquilamente sí, antes de que llegue. Yo estaba pensando, ¿no? Primero, incluso torre 2 uh -huh. y torre 1. Sí, torre 2. No la, sé si importa. La voy a hacer. No sé si importa, pero te, te voy a hacer esta y esta claro, para y que. Me fastidia un poco, ¿no? Mm. Pues quizás el plan que has dicho tú de alfil F4 y luego hacer ya torre 2. Sí, alfil B4 para forzar alfil de 6 Bueno, se supone, torre 8 es un poco. Y lo que quería decir es que este tipo de posición, pues bueno, ya torre 2 y sí. pongo y caballo 5 es algo mejor. Sí. Y... Sí, ¿no? A mí esta posición sí que me va a gustar. Y sobre todo que quería ser especialista en esta posición, hay que no dar mil vueltas, entonces. Uh -huh. Ahí estamos. Ah, no ha cambiado damas. Sí. Ah no, ya bueno, había, ya había cambiado, ha he hecho torre de 6 Estabais viendo, ha hecho alfil 7 y ahora decíamos que la jugada caballo g4. Ahora el caballo llega a h6, que no llega a amenazar nada directo, pero, pero me a, había dicho a, yo, asusta. Eh, Meiri ya había visto hace había una hora visto? que ese caballo llegaría a h6. Como siempre, Pepe Cuenca escribiéndome mientras en privado... Para... A ver qué nos ha dicho Pepe. ¿A qué hora llega Nada, está a lo suyo. Eh... Eh... Llega hasta noche Pepe no nos está siguiendo porque nos está escribiendo... Pepe le gusta no. mucho escribirme cuando sabe que estoy en directo y además me manda cosas como si fueran muy importantes sí, para... Sí. Dice, oye, oye, ¿qué te parece mandar esto? Y estas cosas. Pepe Cuenca, que ya sabemos, llega esta noche aquí y le vamos a hacer sí. trabajar sí. mucho. Mañana mismo nos transmite, no os perdáis. Mañana Cuenca, si sí, esta noche vamos a ir a recogerle, le vamos a traer al, al estudio directo y a decirle, oye, graba, graba el resumen Empieza de. A grabar. Eso es. Así que. No sabe a dónde viene, ¿eh, Pepe. Pepe Pepe es un currela. Hemos de menos a Pepeis, eso es. Le han hecho alfil b4 ya a Naka, como decimos, alfil de 6 cambian, meten los caballitos, mejores piezas, columnas, y un poquito mejor de de estructura. Y, que... ahora, así que... y ahí saca su destornillador como y... hace Pepeis, <laughs> apretar, sí. apretar y... y vamos a ver qué ocurre. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos mientras? Aquí, entonces mí... está. Caballo g4, ¿no? Estás un jaque, famoso jaque a cero. ¿Cuál es ese? Bueno, un jaque a cero, no es un jaque y el otro no ha dado ninguno. Mm. Y, uf. Yo aquí sudo mucho sí, con las negras. En algún momento también puedes hacer un H4, ¿no? Y Pero, ¿y si 4? me la juego? Te hago H5 y te digo, bueno, mm. igual me das mate o igual no. Jugaría h4 aquí, h4 aguantando uh -huh. para f5 además, sí, porque estaba pensando f5 directamente con comer y esto estaba calculando a ver si que... esto. Cuidado con esta posición, ¿eh? Hombre, graciosa. Es si f por g, caballo f7, te gano si sí. y si el fil por g por f, tienes rey por te hago g por f, te toco torre f8. Y aquí, cuidado que la están pintando. ¿No? H4, incluso. Dama por ese 6 caballo F6, H4 comes. Bueno, uy, uy al, al palo, esa es al la palo. Palabra. Uy. Pero que estás, igual H4, como dices, para F5 después. Bueno, me parece más sana, ¿no? H4. Y sobre todo que es que Peter no tiene nada que jugar aquí, es que como sigue, ¿no? Torre H8, pero igual te estoy reventando ya con F5. Y, y a Torre Por, es que esta es una posición de este tipo. Sí. Te vienen todas, mate. Te vienen Bueno, y en algún momento incluso al -por, ¿no? Sí, sí. Así As que, a ver, Aronian cargando. Sí. Cargando las pilas. Caballo G4 parece. Sí. Parece la jugada para meterse en un lío tremendo. Sí, sí sobre todo que no le conviene cambiar las piedras. Entonces, caballo G4 y H4. Sí, me están preguntando, Gazanito. ¿Queremos inmortalizar? La verdad es que creo que le pueden sacar. Eh, sacar por los aires sí. a esto. Y mientras. Eh, topi ha jugado. Re B1, también la ah, decíamos. Tranquilo. Para el fila 6, caballo B5. Ah, cierto, es y verdad. quitarse de sí. De los temillas. De hecho, bueno, al fila 6 parece la jugada más normal. Claro, el caballo B5. El caballo B5 para quitar la presión en. Bueno, te están tocando C4, básicamente. Y otra vez. Me cuesta encontrar jugadas para Fabiano. El flanco de Rey, ¿qué pasa, Meiri? No. Es que como voy con Topi, no pienso en tus jugadas. Mm. Sí, es que me parece que tiene una posición un poco complicada, Caruana, ¿eh? Que la torre está complicada, pero tampoco sabría cómo sigue top, Topi. Aquí, bueno, F4, ¿no? Supongo F4, siguiente... sí, haces alfile 2. F4, G5 vas poniendo. Me gusta más el plan de F4 y F5 y romperle uh -huh. N6 rápido. Sí, quizá torre C8 para intentar cambiar torre C8. Te dejas un doble, pero justo tienes esta. Y es muy concreta ya la posición. Uh -huh. Muy, muy concreta. Dame F3. Torre de 2. Torre de 2 o torre C1, no sé. Bueno, torre de 2. Torre A8, vuelve por aquí. No se puede alfile? evitar todo esto, de alguna forma eh, Quizá que juegas alfile 2, ¿no? Alfile 6, caballo B5, torre C8. Es que al file 2 no me, creo que no me das tiempo ah, por... alfile, pobre, Bueno, tengo, tengo que cambiar damas, por lo menos que no es sí. mi. No, no, no. Mi objetivo. Muy Pero igual sí que tiene que ser muy concreta la posición. Eh... Vamos a ver. Al filas, a ver. Propone Renco alfil por A3, intentando ah. ahí crear problemas, pero el problema es que ahora ya, por ejemplo, no, vengo no, corriendo no, con mi dama. Y eh, ahora sí que les interesa las bancas cambiar. Parece la mano, ¿eh? demasiado... Sí, todavía no están las piezas preparadas para, para venir a la fiesta. Todavía creo que no. Eh... ¿Qué más tenemos eh, y... aquí? Bueno, por cierto, esto. Bueno, sin... Sí, a ver, bueno, que. Lleva, lleva el rey, torre de 8. Y bueno, en algún momento B4 a 4, no sé si nada. puede llegar nada, no se verá. Guiri, dicen por aquí, gana un peón con dama a 3, vamos a ver. No lo habíamos valorado, dama a 3. Claro, la idea es si al por B4, dama por B4, toco en E7, toco en B7, cuando quites el caballo, te zampo el peón. Pues Entonces sí. esa no puede ser, pero puedes hacer caballo c8 para alfil por caballo uh -huh. por Y todavía no ocurre nada grave Incluso si alfil, alfil por d6, caballo por d6 y... Sí, ha, ha ganado ahí Pero bueno, haces caballo 5, ¿qué pasa? Puedes hacer caballo 5 y, y eso, lo que pasa, no sé si has sumado tanto llevando la dama por aquí, la dama de 3 No me parece que esté mal no. Aquí es verdad que si la llevas a 3 y a b4 tampoco es mal plan Hmm, puede, puede ser igual, pero no, pero puede ser dama 3, ¿no? Y caballo C8, que el caballo no está también en C8, luego caballo de 5 Caballo 5 aquí, pero bueno, te cambio y caballo sí, de 6 Sí, hay que valorar si prefieres tener la dama aquí o aquí. Aquí o en D3, a mí me gusta en D3, la verdad es que creo que no la tocaría de ahí, Miri ¿Y qué jugarías entonces al O cambiar y caballo de 5 simplemente, o bueno, estas jugadas también pueden ser alfil C5, porque si me cambias como y caballo de 4, pero cambiar y poner las piezas me parece más o menos natural. Al final, bueno, hemos cambiado este alfil que era del, del teórico malo por el bueno y tenemos una posición interesante. ¿Cómo están las partidas, Meiri? Pues sí, que bien, porque vengo yo a retransmitir y siempre está intensa las partidas. Sí, sí, sí. Si sí. Buen, buen día de ajedrez sí. estamos teniendo. Y en un momento sí. hemos temido incluso por todos los líderes. Ahora uh -huh. ya Karyakin creo que. Bueno, ya se va colocando, sí, Karyakin a lo mejor ya ha conseguido defender, pero el resto de las partidas están. Sí, las piezas negras hoy están sufriendo. Uh -huh. Bueno, la ventaja también, ¿no? De llevar las piezas blancas. Sí, pero es verdad que otros días no, parece todos, como todos que. Cambras. Sí, que igualaban. Pero hoy no, hoy los de negras están sufriendo y recordamos, para los que no sois premium, que igual estáis a unas horas de poder sí. aprovechar ese regalo de tres meses, sí, de 30 a hacer euros. Su, primer su primera victoria en el torneo. Mm. Increíble. Uh -huh. Vengo yo y ya está. Así sí. que ganar. Y Ani se podría poner ahí. Bueno, es que ya al quedar pocas rondas, cuatro rondas, pues los es juntos, lo que decíamos ya. Hay varios jugadores como Anis Giri que tienen que si gana, tomar el tren. Claro, si gana se pone con más uno, por ejemplo, los mismos puntos que Nant, Eso es A Eso medio punto de los líderes, pero sin el desempate perdido, porque. Todos son tablas. Así Entonces, tiene. bueno. Eh... Es, sí. Y luego a Giri le tocaba contra. ¿Con quién más? La siguiente. Giri, pues. Ah, dijimos que tenía Kariakin y Karuana luego. Ajá. Es decir, que le quedan jugar con los líderes. En... Bueno, lo que es Lo que es que le queda Mucha acción sí Contra, no, contra Nakamura ah, no, Contra me el Bidler. eso es Nakamura tiene hoy, luego el Biddle Era perdón, perdón, y Topalo, sí Había dicho más, mal Entonces ya ha jugado con los primeros Pero sí me Pero quedan bueno, sobre una... todo que el desempate lo tiene Muy bueno, entonces Bueno, me bueno, bueno en un... tiene no lo tiene perdido como uh -huh. como otros jugadores que lo tienen ahí imagen sí. ¿eh? bueno pues vamos a ver qué ocurre y, mientras tanto Mary hay un pequeño parón aquí en las sí. partidas a tienen que pensar cómo van de tiempo alguien nos lo puede decir Sí, si sí, hay, sí, hay alguno ya especialmente Eso apurado, es, dos horas de partida. Horas Podemos hacer bien. un descansito, Miri, también para tomar aire, vale, comer algo. Y así vale. luego aguantamos las próximas dos horas, que es, Venga, vale, me parece, que es cuando vienen los apuros y los nervios. Y la, la parte graciosa. Daros cuenta, además, que todas las jugadas todas las partidas ahora andan por la jugada 20. Bueno, alguna un poco más. Esta, esta puede acabar, pero si acaba es porque no ha pasado nada. Sí. Y sí, todas por la joda 20 más o menos. Vamos a hacer vale. un descansito. Un y ahora venimos. Y, así que nos vayáis porque queda yes. mucha tarde por delante. Nadie apurado, como nos dice Tartagiata. Pues así 15, que... 20 minutitos y, ahora y ahora volvemos. Venga, ahora hasta ahora. Vemos... Every day the future's looking bright Every day is another beginning Gonna make my move, gonna live my dream Gonna make my move, gonna live my dream Every day the future's getting closer Hola, Hola ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estamos de nuevo para esta segunda parte, para vivir los apurillos. Sí, Si sí, llegan, porque veo a gente sufriendo. Sí. Veo sufriendo a gente, por, por ejemplo. A ver, cuéntanos. Me parece que el Wittler, bueno, pensaba que estaba sufriendo, igual no tanto, la habíamos dejado aquí y de hecho habíamos valorado esta jugada H5 y pensamos que esta aquí H4 para F5 ah, le molestaba sí. mucho pero he visto que no ha querido no ha querido entrar H6, sí. y ha cambiado el caballo g5 caballo E5, que es menos agresivo obviamente que meter ahí el caballito parece Supongo... mucho mejor la otra línea no sí a no ser que tenga alguna idea muy violenta aquí que no dama sé c2 han jugado. cuál puede ser dama c2, c2. Y... quiere hacer caballo por g6 torre g8 ¿Y qué pasa? No pasa nada especial, ¿no? No. Han cambiado así, ¿no? No, me mm. gustaba más la otra posición. Torre vez... G5, Miki. Torre G5 para torre por H5. Bueno, y también torre F3, ¿no? Y torre H3. Y te estoy masacrando, ¿o no? Caballo F6. Y. Y torre C3. Ya, llevar y llevar y confiar o sea, a en. A torre C8, por ejemplo. si sí, esta. Torre aquí. Puede ser que amenaces algo. Torre por caballo, por torre por rey G7. Igual no amenazas tantísimo. Y te puedo hacer alguna. Bueno. Quizá c 7, ¿no? Aquí No sé. A ver, un poquito mejor ahora Aronian está, pero comparado con antes. Ya, no se atre ha no atrevido, no lo ha visto claro esa línea que nos gustaba de caballo H6, H4 y F5 sí. más agresiva. Sí, pero tampoco corría tanto riesgo, que es colocar bien las piezas, ¿no? Sí, habrá lo pensado único que. A lo mejor se le quedaba ahí raro, ya, ya, pero bueno, es verdad bueno. que tenía un F5 aquí. Sí. Bueno, vamos a ver entonces, puede ser que Peter aguante Ajá. lo que ve. Por cierto, dije yo que iban a acabar en tablas. Aquí dejándolo. Pero aún queda tiempo, ya verás, y... se impone. Vamos a ver, esta partida... Bueno, es... sí que ha dado vuelta, eh. La habíamos dejado aquí, torre de 8, Ajá. ha cambiado y dama F3. Torre de 2, ahora al fin F6 se está intentando estirar y de hecho ya puede hacer G6. G6 y cuidado, G6, si te vas para atrás y G7, se supone que aquí pero te como este y qué pasa y, y cuidado mire ah bueno tienes alfil c6 alfil por b6 todavía sí sí pero no es la misma ventaja que parecía que tenía antes topi mm. ahora parece que se ha defendido sí lo urbana. pones visualmente pones esta posición claro y, que te asusta y, y dices pones la otra y siete y... jugadas después tengo esta claro ¿Ha hecho torre c8 bueno, quiere controlar la columna, que parece algo bastante normal. Sí. Y además que. Bueno, quita la idea de Alfil C7. Y cuidado, Fabi, que si se empieza a estirar. Ahora da otra vez la idea de G6. Ya Pero date sí. cuenta que el problema que tiene caruana es que está con torre de menos ahora mismo. ¿eh? Sí, sí, que por eso torre... hay que intentar hacer, claro. Pero confío tomando, que los va a no sacar. Además. Confío que va a sacar las piezas. Y bueno. además está el fil, ¿qué pasa? Está, el feel, está pegando es el por aquí, ¿no? Voy a hacer en algún momento G5 y lo voy a sacar por H3, ¿no? Y me va a dar la risa, porque tengo esto aquí aguantando. Vemos por qué no está escribiendo Lorenz 3 diciendo caruana, caruana, caruana. Cuidado que puede ser... Aún no está asustado, cuidado que puede ser una ronda importantísima. Sí. Porque Caruana de sufrir, ahora no le veo sufriendo tanto. Imagínate que, que se le va el, el susto. Bien, Rey H8 ha hecho ya Peter. Sí, no podéis decir los... cuánto van de tiempo sentando los tableros? Porque Eso tienen es. que estar apuradísimos ya. Sí, bueno, aún deben tener sus 20 minutillos, pero van para ver los sí, desequilibrios. Pero... Bueno, Andante apretando, A pero ha hecho. Ases... Yo sigo viendo que te quedas quieto y ya está. O mueves, creo. Mira ahí, Lorenzo, diciendo caruana, a caruana. De la manta. <ríe> y... <ríe> Gracias, Lorenzo. Quería saber qué ahí. Hay que decir ahí. que en la comida nos ha llamado y me ha intentado presionar para que vaya a, a, con caruana. No ¿ha quiero ahí? decir públicamente. Ha habido ahí una presión. <laughs> sí, sí muy, psicológica, muy seria. pero mira, no me convencen tan fácil. ¿eh? Pero para presión, <laughs> la que le está metiendo Giri a. Hasta que pensábamos que quería hacer torre 1, pero primero va a hacer un ataque en minorías para dejarle uno débil. Y a ver, echar un poco para atrás. Sí, lo habíamos visto aquí. De hecho, aquí lo habíamos dejado. Cambiar y doblar en E era muy sencillo, era pero a ¿sí? prefiero no doblar. Ha metido y ante dama C7 dice: Voy a hacer un minorías. Y ahora va a hacer B5. Lo típico, quiere haber cambiar, que le quede uno débil. Uh -huh y Luego hacerle el trabajito poquito a poco, que tanto le gusta a Kiri. Así que vamos a ver. Por otro lado, nos informan de los tiempos. Gracias, David García. Veo a que ver. dice Spitzler 24, 24 minutos 20, contra 20. 29. Más igualado. Hay bastante que en jugada van ahí. He tomado jugada 27. Bueno, va a poder mm, apuros sí. eh, en esa partida. Eh... 23-28 van bastante parejo sí. también. Ah, pues se lo puedo mirar yo aquí. Ahí también... Ah, tu ordenador de, de juguete. Tu ordenador de juguete, pero... que es más potente que este que tengo yo, ¿no? Sí, pero como no tiene conexión mm. directa. Y Peter, Peter contra Aronian 24-29. Van todos muy igualados, vamos. Sí, vamos, sí. que puede ser que ya en algunos apuros de al menos 5 o 6 jugadas en alguna partida que... Puede Ajá. decidir también, ¿eh? Sobre el final de Anand Kariakin, pues creo que. Creo que Stablas. La verdad, nos dijimos hace tiempo que se mantendría y no veo cómo va a entrar. Sí. Bueno, y sobre todo que han cerrado ya el flanco de Dama, ¿no? Que es el flanco en que podían haber atacado un poco Anand. ¿no? Sí, no había. Pero... Complicado. Y Anand 31-26. Vale, todas las partidas, pues más o menos. Eh... Igualado solo Naka con más tiempo que Giri, pero es una posición que está claramente sí. peor. Pero bueno, Ahora con B5 a sufrir. Pero un juego que le quedan, ¿cuántos minutos? 18. 18 y 15 jugadas, ¿eh? Uh -huh. Que Giri se tiene que espabilar un poco. Bien, vemos a Topalov, que ha hecho Dama H3 directamente uh -huh. para el Alfil G2, pero ¿me permites esta jugada H5 para sacar ya mi torre de paseo? Se me ocurre esta jugada G5 igual es muy estúpida, sí, ¿no? Porque me hace dama G4, sí. para eso hago. No, Ya, no pero entonces ]ido. hago ya. ¿Y Alfile 2 aquí. Alfile 2. Uy, muy mala. Nada, no, me parece. Sí, te come y ya está, sí. Vale, sí, sí. Eh, H5. Como dice también Lorenzo. Sí. Y... Y, y happened, ¿no? creo, creo que está la partida a punto de, de medio definirse. O Por lo bueno, menos, bueno, ya bueno, sí. Topalo tendré, tener que decidir ahí. Y, y que la torre que he dicho yo antes que estaba Caruana sin torre ya. Ahora te la saca como la ha hecho la otra, por la columna A, que, que bonito, Caruana. Eso es. No le enseñen a los niños pequeños estas partidas, porque luego dicen. Van ah, a quiero... ir a los torneos y H y a". Claro, quiero jugar como Fabiano, quiero jugar como sí. Fabiano. Hago cualquiera, intento, mira, en la apertura. Como con la dama y el caballo tocando F2. Y, y luego Eso es el... saco las partidas de cualquier forma. Vaya partida que se está sí, marcando sí, Fabiano. Bueno. Eh... Sí, no, sí, parece que H5. No se sé, queda raro. El es que damos H3 ha sido un poco raro. Bueno, molestaba G6. y Bueno, no, creo que si sí. Fabiano H5. hace H5. No. Estamos hablando de un pleno del Divis. No. Aún no, me quedan Vamos tres a... oportunidades. Igual, igual, pleno, igual pleno, no. porque aquí te voy a hacer tablas ya. Aquí como yo ir... creo que Ana va a luchar un poco aquí más dije... porque aquí tablas, porque sobre seguro. Se si hace tablas eh. ya es... y se complica eh... todo un poco, eh. Uf. Uf. Ojito. Pues. Sí, H5, parece. Bueno, vamos a, vamos a analizar un poco B5. B5, creo que tienes que cambiar absolutamente todo. Porque estás amenazando B por A y que te cambie. Ya por B, a por B y te estoy amenazando B por d comer. Así que creo que esto es obligado. Y Ahora me tocas en B7, B7. Así que esta jugada también sería lo más normal del mundo. Tocas y defiendes. Uh -huh. Pero aquí tenemos ya dos debilidades. Más una tercera que puede ser. Estos casillas blancas. Y luego qué plan tengo aquí con blancas. Imagínate que te hago una medio al azar. Que no es tan fácil. Porque iba a mover la dama, pero no tengo casillas por aquí. A E7 me dejo una descubierta y dama 8 ya no es al azar, que me dejo este. Tengo que hacer dama B8, también es fea. Bien, pues esta torre no la puedo mover, casi al azar acaba haciendo esta jugada. Torre C. Casi siete. al azar y casi obligada, ¿no? Sí, pero me quieres dar torre C7 y me quedo. Sí, torre C3. Es que me cuesta, me cuesta mover. Tienes que quedarte ahí sólido, pero. sufriendo. Y es que en algún momento incluso tienes caballo E2 y caballo F4, ¿eh? Ir con el otro caballito ahí, ¿no? Porque el caballo de sí, 3 sí. ahora no hace tanto. Sí, está aquí. Yo... O, o caballo de oh, 1 y caballo de 3 sí. Y es que re... la, es la única pieza que le quedan a las blancas para colocarla bien. Claro, muy bien. Lo reciclas a estas dos sí. casillas y luego, por ejemplo, un Dama B3 toca, si amagas con torres sí, sí, de 5, sí, sí. te toca por aquí, mientras que Sí, sí, Naka está... Como le, le gusta decir. Vamos, porque... Ernesto, la... masajito, masajito sí. muy le, serio. ¿Le viene una Naka ahora? muy serio sí sí, sí. sí. Uf. sí están hablando sí, que se acaba la promoción porque Giri iba a ganar hoy así que mm. anda Aristo parece que has hecho bien hecho por promoción Giri sí. dicen por aquí vamos a ver que no he podido muy leer muy bien a ver ¿Sí? a ver un momento no es que escriben tanto que no sé dónde Ah es. Aristides ah. Aristides a ver. Vamos para allá. Vamos Muchas ahí gracias. Con nuestra... Ha sido listo porque como Giri va a ganar esta partida... Pon ahí Aristides, va... con nuestra nueva... A ver, a ver. Aristides, así como suena. Sin H, ¿no? Sin H. Aristides 37. ¿Ah, sí? Aristides, con, con D, no con L, con... Ah. Ahí. Vamos a ver. Y ahora, Piquití. María pasando los exámenes de 6-24. Espera, espera, que te vas a sorprender. ¿No? Ay, ay, ay. Ahí te Con una aristí. Has puesto una E ahí. Aristívides. Has puesto una E. Pasando ese examen que ya probaron en Arriba, Santón. Y ahora al lápiz. Bajas un poco. Ajá, lo vemos aquí. Hasta 2017, bajas un poco más ahí. Y le ponemos Tres meses. Así, ¿no? Añadir. Muy bien, Mayri. Muchas gracias. Así que ya tiene tres meses gratis, gracias, gracias a la promoción especial. Anis Giri, que puede terminar hoy, recordamos. Así que a, apuntad todos: Promoción Anis Giri. Que termina cuando Giri gane una partida y no haga tantas tablas. ¿sí? Giri, Giri no sabe de la promoción, le vamos a pasar la factura justo después, <laughs> cuando acabe el candidato. Ahí ya, ya son 12, 12 por 3, son 36 meses. Que ha regalado ya Anis. Sin saberlo, él. Eh. Um, así que bueno. Vamos a ver, el que mmm, está viendo a ver si hace meses de gratis. O por <laughs> lo menos darle mate es Aronian. Sí, a, a Peter. A Peter. Que recordemos que Divis había dicho tablas en esta partida, ¿vale? Yo lo recuerdo. <laughs> Pero qué pasa, me preocupa tanto lo que digo. Yo voy a hacer una. Torre C8. Aquí Torre H3. Y caballo F6. Eh... No sé si a lo mejor es muy flippy, ¿no? Pero G4 no lo puedes llegar a tener en algún momento. Eh, bueno. G4. Has dicho muy flippy. Sí, muy pues flipado, ¿no? Muy flippy. Bueno, me gusta ¿eh? no, Solo quería. Pues Asegurarte, es... ¿no? No lo sé, no sé si es. Bueno, como me despiste, me hace G por H, torre por. Lo que pasa es por H estás clavado, pero. Bueno, pero sé, sé que un rey Sé rey que es jugármela el... un poco. Todo esto, caballo H7 te dejas la calidad. Pero aquí es verdad que igual te gusta si ¿Sí? me revientas. Bueno, Puedes esperar caballo por, peón por y pensar que no puedo comer por esto. Bueno, vamos a dejarlo como idea. Aparte que, que he visto que <laughs> ah, aparte que no han jugado, esto, claro, han cambiado que... en el 5, muy interesante todo, pero. Oh, por cierto, dicen que Peter solo tiene dos, dos minutos, minutos, por eso ha cambiado tan rápido. Y Aronia, ¿en cuanto tiene? Bueno, que le quedará no, mucho más. Pero bueno, ya son ya sin caballos, es verdad que el ataque es es menor, ¿no? Es menor porque a ver, en qué momento ya normalmente sin caballos cualquier enroque más o menos puede aguantar. Sí. Y sí, estoy con Bodo, que un poquito rebuscado todo ahí ha cambiado directamente. Ahora Dama F6, Torre C8. Lo que hay eh... que ver si ahora el flanco de Dama va a sufrir un poco el de Peter. No sé si puede tener Aaron y andama B3 o no sé. Vamos si un momento a esta partida, ¿vale? Que ha habido muchas sí. novedades. Han seguido la línea que hemos dicho. Uh -huh. Bueno, más que nada, no era, no era más. Ha puesto ya la dama en B3 para tocar en D5 y Nakamura prefiere aguantar con el peón en B5. Que bueno, en teoría a veces prefieres dejarlo más cerca de. Sí, ¿no? Y sobre para... todo. sí. Porque ahora el caballo de D6, ¿sabes? El peón de B5 depende del caballo de D6, que hmm. ese cabello está como un poco fijo, ¿no? Esta maniobra también ahora no, a puede mí me molestar. Ha hecho torre C3. ¿eh? Torre ha C3. hecho torre C1. Eh, A mí me gustaban las torres de 3 y torre de 6. Querías hacerlo por aquí, sí, ¿no? también tenía lógica. Torre CE1. Ah, no, dicen que Pita tiene ah, 20 en el sitio. Ah, vale, igual la ha visto. No os fiéis de los tiempos que ponemos ahí. Pues. Sí. Y... Así que. Torre 1, ¿con qué ideas? Buena pregunta, Mayri, una sí. vez más. Gracias. Eh... Lo tengo. Sí. A dama B6 le quiere hacer un truco. Dama B6 que parecería normal, ¿no? Te hago. Caballo sí. Esta. Caballo por, torre por. Y te como aquí y te como sí, este. Sí. Ya, ya, ya. Igual luego me empiezas a correr con el peón B, la verdad es que me está dando un poco de miedo. Pero creo que puede ser la idea esa. Bueno, y si no hace eso y se queda aquí, imagínate que te vuelve a tocar con blancas. Bueno, pues ya te has quedado quieto. Ya... El que te tengas que quedar quieto ya es... Caballo 2 y caballo 3, a lo mejor. Ese plan me gusta, sí. Ese plan pero me es gusta. Es que entonces no entiendo por qué ha colocado Giri la torre n 1 Creo que para evitar lo ya que Ya simplemente digo... mueve la dama. Eh, pero igualmente no lo tengo tan claro esta línea. Que le he dicho muy convencido. Porque te he colado un truquito, pero a veces... Mejor... colar trucos tampoco es. Vale, he ganado un peón. Pero ahora el DF empieza a correr. No, a lo mejor el DD también, ¿no? El D5. Ya, pero bueno. Sí, pero el DB me parece más peligroso. Sí, lo que quiero decir es que no es tan importante aquí el peón de más. No. Es el DF, incluso además cuando avances el DD, cuidado que hay alguna coordinación. No, no. Una, no buena... la habrá hecho por eso, no sé por qué entonces. Nama B6. De momento es jugable. Bueno, puedes optar por otro tipo de jugadas. Caballo G6, tomar de torre y ahora caballo 7, puedes presionar así. Pero sí, parece... No sé, alguna idea tendrá y claro, pero... A ver un momento que dicen, Caruana hizo Dama e 4. Dama e 4, no se deja el fil de 3. Dama e 4. Al no, fil, fil de, de 3. 3. Y dama de 5. Pero dama de 5, no. bueno, no, no, Dama de no, no, 4, ¿cuál es su idea? Dama e 4, alfil de 3. Bueno, dama de 5, dama de es que te no, deja. No, fa... no, al... Ah, no, alfil por h7, no, torre por no, no, tienes. Pero es una casilla muy rara. Sí. ¿Cuál, cuál está siendo la.? O sea, habría que quitar seguramente para amenazar. fill por h7. Y dama F1 no me gusta nada, ¿eh? Bueno, es que quiero quitar, de... quiero hacerte el truco. Y dama g2 no la tengo. Sí, bueno, era única para amenazarte el truquito. G6. Ahora me estás tocando el alfil, por lo que lo puedo quitar. No sé dónde quitarlo, aquí o aquí para meterlo. Esta. Me gusta más por B4, ¿no? Por llevarte un poco. No sé, es que sí, por no B4 sé. haces que el reino se vaya a F8. Ambas son interesantes. Está... Bueno, es sí. rarísimo, ¿no? Dame 4 también teniendo H5. H5 parecía me parecía normal. Lógica. Sí. Eh... que dice que busca repetir? Pues no, no creo. No creo que quiera repetir. ¿Quién? ¿Caruana? Eh... ¿Quién? Caruana, que quiere jugar al field de aquí. Aquí dame ah, F3. No, no lo creo. no Y aquí... Bueno... Vete tú a saber, ¿tú bueno, amor? puedes puede ser. Además, aquí que pasa. Única jugada alfil F1. ¿Por qué no tengo aquí alfil e 2 Ah, me dejo este. Ya, esta ya, esta mm. línea ya la, la hemos la visto. Molesta, sí. Ah, y estás ahí en una especie de Zuzban. Que dama F1 no lo tienes por esto. Entonces, alfil F2 amenazaría alfil G2 y ahí... Ya. No, no lo sé. Uy, pero me parecería raro, ¿no? Que quisiera hacer tablas. Pues que la, la posición no, ahí no, no quiere hacer que no quiere hacer tablas y además claro. no es el momento de, no. de ni la posición ni el momento de hacer tablas sí. preguntan si Anante está apretando en mi opinión no en mi opinión siguen siendo tablas incluso en algún momento podemos plantear cambiar quitar y... Que está y todo esto... muy cerrado. Como no intente un F4, yo creo que es la, la única baza, ¿no? Que pueda llegar a tener. ¿Cómo? Un F4 de Ana. Sí, pero, ¿Pero es que está todo tan cerrado. Sí. sí además de que habrá mil cambios. No, tiene pinta de tablas. Aquí okay. tiene pinta de tablas, Y sí. nos quedamos con el misterio de la jugada. Dama de 4 ¿qué estará pensando? Vamos a pero ver. No. Al fin de 3 wow. Caruana parece que ha hecho dama D5. Y ahora el dama F1, ¿no? Que, que has comentado. Dama F1 para amenazar al fin por H7. Y G6 y En principio tengo que evitar el truco. Puede ser que tenga razón el usuario que diga que va a hacer dama F3. No, no ha jugado dama ¿Eh? de 5, yo creo, eh. Ah, ¿verdad? Ha dicho dama de 5, sí. Pregunta, Juanito jugador no teniendo mucha idea de teoría. Sí, hay muy buenos jugadores que no tienen conocimientos teóricos, claro. Mm. La teoría solo son unas cuantas jugadas al principio y, y por supuesto hay grandes maestros que tienen muy buen nivel sin tener tantos mucha conocimientos teóricos. Sí. Ha hecho dama a 5. E intentar sacar de la teoría. Hay muchos jugadores que, sí. que, que en un principio intentan sacar de la teoría y jugar uno jugar contra sí, uno. Sí. Tiene menos valor la teoría de la que sí. muchas veces se da. Vamos a ver entonces ahora caballo de 7... El... Antes la dama estaba mejor situada uh -huh. porque defendía este. Es decir, ahora caballo por D7, no hace falta que te cambie. Claro, Puedo dama jugar dama por... por D7 y tomarte. Entonces, digamos que está facilitando el truco. Tienes este truquillo aquí: torre por rey ¿Tenés? H2, caballo por D7, dama por D5, y ver aquí esta posición. Pues, no decir, ¿eh? pues igual aguantas esta sí, sí, sí. posición, es decir, aunque me deje este, por ejemplo o sea, esta línea, caballo F6 aquí, torre sí. 8, dama por te pongo aquí las dos torres tocando ya, es este muy difícil avance, ¿no? es verdad que igual me intentas atacar, pero aquí pero sí, ¿no? con el torre de 7, torre de 8, en G7 no. no vas a entrar jamás, jamás es. este lo tienes que aguantar con el caballo, y en cuanto muevas el caballo me lo como eh... Sí, sí. Podemos intenta uno. hacer un G4 y G5 e intentar tirar, pero no. Yo lo veo. Mm. Ah, mira, pues no, no ha ido por el truco. Ha hecho a dama B1 rápidamente, claro, es que... además, evitando los, los cambios aquí. En... Claro, es que yo creo que el otro daba tablas, ¿eh? La otra posición. Uh -huh. Y vamos a ver, pues también, digamos que Naka. En un momento puede justificar este b5, que en un momento no nos gustaba tanto, y empezar a avanzar con sí. el peón b. Y... Bueno, y crear presión, ¿no? Y ahora que Giri, sobre todo, tenga que ir a defender el avance del peón poco a poco. Incluso en algún momento en la capa de hacer torre b8, torre b8 y b4, b3... Sí. Cuidado ahora, que no puedes por este, pero... Sí, no, no, todo como... Sí, quitar primero, pero bueno... Que parecía que ese pen estaba muy malo, que has dicho. Y, ahí, y luego, fíjate. Vamos a ver si Naka bueno, se, se está están estirando. están preguntando las negras, ¿eh? Al final de todas las partidas. Las que parecía negras, que, se... que las blancas iban a meter, como había dicho Ernesto, 4-0. Y, está y claro. parece que no. Miento Topalov prefiere alfil B4. No amenaza todavía directamente. Uh -huh. Creo que igualmente la jugada G6 parece la más normal. Así que vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. G6 me parece normal y eh, digamos que Caruana de desperdició la oportunidad de hacer h5 sí. ahí gratis ahora h5 daros cuenta que no sirve porque te deja el truco al uh -huh. fin h7 claro no está torre por h7. Ya. Claro. Así que doy por hecho que su idea es g6 y luego buscarlo. Pero claro si no saca la torre de aquí ¿Qué va a hacer Meiri? ¿Qué va a hacer de su vida? Mientras... No, yo supongo que tendrá que quitar la dama y luego H5, ¿eh? Que tiene a torre de menos uh -huh. ahora. Uy, ha desperdiciado Caruana una oportunidad. Una oportunidad difícil. Ganar y, y... siempre una partida. A ver, que a lo mejor él ha visto algunos análisis que no era tan era, bueno. por supuesto. ¿eh? Pero vamos, y sí que parecía lógica la H5. Veo ahora... Muchas partidas, las partidas más igualadas que hace sí, sí, que hace, una hace un rato Aronian que parece que mmm, ya no tiene tan claro cómo crear problemas Y este va a poner simplemente las piezas Bueno, ahora cuidado, le quieren hacer un f5 y h 6 mate <laughs> Típico dama de dos que hace así mirando a otro lado sí. Y le que no, y en plan, bueno, como que no pasa Así nada que la que normal sería g 7 pero luego poner las torres, si no hay... Presión, peones colgantes, solo con piezas mayores. Creo que hay incluso un vídeo solo de Ernesto con estos sí. temas. Y aquí el negro debería estar perfectamente bien. Así de defenderse. sí y Aronian, digamos que ha desperdiciado una buena posición. que han cambiado muchas piezas, ¿eh? Bueno, todas. Sí. Ha, estado, mejores, sí, ha estado muy hábil Peter, Peter sí. con negras aquí cambiando las Todo. piezas. Bien Peter, bien jugando. De... han dicho que si sí podemos mirar la de Ana, la de Ana. Ah, no. Bueno, la de Ana es que no vemos ninguna forma de progresar. Como digo, en un momento ya hasta puedes cambiar y hacer torre C8. Y... Bueno, si sí, no, si cambias ahora y torre C8, ¿qué pasa? Sí. Bueno, para eso ha hecho Rey F7 las claro. Y creo que las tablas va a ser el resultado normal. Bueno, es que ahora normal. hay que hacer torre por E7, ¿no? Y torre por. Y ya sí. ir a darse la mano. Así que... Pues parece que sí, a Nadia se le empieza a complicar el torneo porque tiene peor desempate. Y... Ya, bueno, sigue a medio punto, es decir, aún ahí, sí. pero es verdad que perder el desempate y... Sí. Bueno, digamos que Más se, le ha, complicado. se le ha escapado un poco. Pero aún quedará mucho, por supuesto. Sí. ¿Y Fabiano, se le, se le escapa la partida o no? Yo creo que esta va a ser la partida de la jornada. ¿eh? Sí, partida pintar. importantísima para sí. el torneo porque tenemos uno de los líderes con una calidad de más, pero hasta el momento es una torre muy objeto, ahí muy mm -hmm. bueno, te de... lo puedes quitar y nadie se Eso entera. Es de porcelana. Incluso puede ser mejor que no esté la torre, ¿no? Para que no te den mate ahí no. Sí. Y vamos a ver si Fabiano es capaz de, de, montar... de desarrollarla. 6 minutos y en posición compleja No sé de quién están diciendo Seis minutos de quién sí. Es que les quedan bastantes partidas ¿eh? Bastantes partidas, bastantes jugadas Para pasar el corte Sí, más o menos tengo entonces... calculado que sobre Media menos cuarto es el control Sí, y sí, entonces... y están todos Por la 20 y mucho, pero y posición más o menos. Crees complicada? que habrá unos apuros me muy. Me encantaría que hubiera unos apuros. Los fuertes y que se decidan y errores. Errores por todos lados, pero luego seguiré ¿eh? un poquito más. Pero sí, me encantaría. Entiendo. Yo soy muy fan, ¿eh? De las partidas rápidas. A ti te gusta que... verles sufrir. Un poquito sí. O que haya emoción, o que no sufra, pero que haya emoción en las partidas. Carvana tiene seis minutos. Seis minutos. minutos y cuántas jugadas. trece pues eh, 13, ¿eh? en seis minutos tienen que hacer 13 y una posición 6. complicada. Así que vamos a ver. Cinco minutos ahora. Cinco minutos y Uf. además que no tienen muy claro cómo sacar... Mm. Yo supongo que ahora ya te digo, quitar la dama de ahí, intentar un H5 rápido. Uf. Y bueno, Dama F3 y con idea de H5. Sí, Dame F3 otra vez. Volver donde estaba hace dos jugadas. Que sí. hemos hecho Dama I4 y Dama D5. Puede ser, puede ser que decida, pero. Ahí ya es admitir que algo ha fallado dentro de. La dama estaba en F3 sí, perfectamente. Y sobre todo que yo supongo que Caruana ha visto H5 y le fallaba por algo. Sabes que si uh -huh. haces dama F3 con idea de H5. Entonces, esta jugada uh -huh. que proponen, dama B3, parece bastante interesante. Y además, igual concuerda también con el. Una vez que sabemos que es, lo ha sacado de aquí, y tú te da B3 para. Bueno, metes presión y quizá bueno, lo que quieres jugar más, de fin. no En M2 en algún momento. Que está sí, la torre, pero. Bueno. Sí, bueno, pero bueno, que no existe, por claro, ejemplo, la 2 Y pongamos que intenta jugar alguna así activa como F4 y G5. Ah, bueno, me estás amenazando un truco. Alfil por B2, torre da por mate. y dama por D3. Así que me estás amenazando claro, no un truco. B3 es interesante, sí. Entonces tendré que quitar esta alfil. Aquí me pongo a tiro de D5. Aquí me das mate. Alfil E2. No, me pues gusta aquí. este la B3. Bueno, y alfil de 2 tienes alfil de 1 también, ¿eh? que también puede ser bueno. Viniendo por aquí, sí. cierto. Sí, esta podría ser esta idea. Y aquí y aquí. Bueno, cuidado que también aquí puedo amenazar. no, no, no Yo no haría alfil de 1, en esta posición te haría F4. a F4 mejor. F4 F1. toca aquí. Sí, no, no, me pare... no me disgusta ni mucho menos la opción que han dicho y este la B3. y la 5 aquí? Dama B3, pero cuidado, te estoy amenazando al fil por B2. ¿Tienes alguna idea? Ah, cierto, no. no. Sí, no quizá aquí e 2D5. Ah, esto aquí, y Dama H5. Dama H5, quieres buscar la jugada G5, H5. lo que me obligas a tomar ya una H6. medida G6 o H6. G6, ¿no? Mejor. No sé, es la típica de que nunca sé para hacer G6 porque es con tiempo. Dama H6, pero también... Una posición donde el Complicadísima, tiempo. Complicadísima, sí, porque. Mira, pues esa Dama F3. Mentalmente una jugada muy dura de hacer, uh -huh. porque tienes que estar volviendo. Sí. Pero que amenaza H5, que creo que es inevitable y creo que es la forma de sacar. Es la única forma, sí, pero me, me extraña porque yo creo que antes a Caruana H5 la ha fallado por algo, no sabemos por qué. Uh -huh. Porque no creo que la haya obviado, ¿no? H5 es muy. No, no, por supuesto la idea la ha visto, ha habido algo que no le ha gustado. Y ahora vuelve a intentar buscar las cosquillas. Ya vemos que alfile 2 no vale por dama por f2. Y h5 es la siguiente. Bien. Bien aquí, por cierto. Ananta hace f4. Bueno, más que nada buscar aquí esto, pero qué pasa si torre por c7 b, bueno torre por b por c y torre c8 se un peón. digamos que lo puedes justificar porque aquí puedas intentar algo que no lo tengo ni tan claro no, prefiero, pero más, más fácil aquí es el plan que decía alfil c8 no puedes quitar la torre por esto y creo que son no. tablas en el en el acto aunque me dejes un peón, aunque me deje un peón Sí me parece me, me bueno me parece... cuidado no tú crees si sí, rey F2 te, te como este, y te como este y. tabla Tienes que aguantar con este aquí en A5 para evitar sí, un B6. Claro. Ah, bueno, que este no te lo como tan fácil. Claro, no, es que ese no Aquí y, y esta posición. Es que, que el rey va a estar pendiente de ese peón. Que, eh? que puedes avanzar. Bueno, es verdad, bueno, alguna posibilidad puedes rey, tener. Y tu sí. tu rey avanza, eh? que tu rey va a ir a G6. Bien, entonces no hay que hacerlo tan tan a la ligera. Hacer f5 aquí, parece que es preciso. Si g por f alfil por cambio. Y si torre 5 ya te cambio y te como aquí. Esto Karekin lo entabla en 4 jugadas. En 4 jugadas no lo hemos entablado. ¿Qué está pasando? 2 minutos para 12 de caruana. Bueno, mientras Aronian... Ahora hace dama b2 intentando algún rayo x mientras bueno, lo que toca. Sí. Por ejemplo, b6, c4 para d5. Digamos que son estos intentos de iniciativa de complicar. En el flanco de dama porque es del rey, ya no podían hacer el nada. Torre g3 y esta torre h8 pero aquí. Pero es que ahora las negras pueden pasar a sus torres, ¿no? Para el flanco de dama y... Ya, pero bueno, cuidado con d5. Es la idea. Es hacer a todas d5 y meterte algún susto. Quizá no le haga b6 si hay alguna jugada más... Más activa. Más activa que pueda complicar, por lo menos, el plan. C4 de 5, por lo menos, me parece un buen intento de, sí, de que haya iniciativa hasta el final. Es que si no, ¿qué haces? En el franco de rey ya está todo medio muerto. Uh -huh. Y el único que te queda por atacar es el de dama. Y a ver lo que pasa ahí. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver, Mary. Pero me parece muy bien, ¿eh? Que están todas más o menos emocionantes. Uh -huh. Así que... Me gusta, me gusta cómo Aronian busca hasta el final sí. esto. Bueno, es que es un punto importante para Aronian, ¿eh? hoy. Por cierto, Kariakin dicen que ha jugado esta línea que decíamos, torre por y torre C8. Torre C8. Vamos a ver, entonces, F5. No, no, F por, no, no, F por G5 era. Aquí había mirado la otra porque había considerado que esta posición con torres. Ah, ah vale. Muertas. Aquí sí, sí. pensaba que la idea es F5 para dejar este muerto y H4. Ah, cierto. Vale. E intentar presionar, aunque igual le echas un morro y te comes y ya está. A ver. Y torre de 4 para ver si aquí te hago alguna. Diablura. Ahora te puedo hacer H4 si G por hacia el fil F4. Eh. A ver si al final se va a llevar un susto. ¿Sustete? ¿Un susto? Aquí? Ya, y entonces ya te como este. Alfil por... Igual torre de 8 para que no te muevas. Porque alfil por G5 tienes torre de 7. Pero entonces torre de 8 para que no puedas mover ya la torre. Alfil tampoco tienes tanta movilidad. y ahí es... Bueno, ah, si Bici le vuelve a ganar un finalito, como el otro día que ganó a. Yo confío en él, siempre lo he confiaba, así que. Vamos eh, a ver. Pero y la otra línea que hemos visto que llegaba a defender el Alfil con el peón El otro era con era? el Alfil C8. Ah, Alfil C8, claro, que sea inferior. Yo creo que hay que jugar Torre C8. Bueno, ya ha jugado Torre C8. Ha jugado Torre C8 y por otro lado Caruana contra. Caruana. No, Nakamura. Contra Nakamura ha hecho a Dama B6. Que ya le está diciendo también que quiere avanzar mientras sí, toca sí, se este. Ve sus intenciones. Vamos a tener mucha acción uh -huh. en esto. Mira, Peter, ¿cómo sabía que quería hacer algo diferente? Ah. Torre C8 se deja tomar aquí, sacrifica este peón y quiere buscar actividad de alguna manera. ¿Cuál es tu idea, Peter? Pero con imaginación, ¿no? Buscar... Quizás Supongo que Torre B8. Somos dos, ¿no? Con, con esa idea, así. Torre B8 que te quiere dar un jaque aquí Así que bueno, esta parece muy loca por torre B1 Y te entran Entonces dama E4 Y dama 3 ¿Hay algo aquí? Dama 3 y dama Dama 3 ¿Pero te hago torre por E6? ¿O no, 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 no D3 me, me, me estás pegando un susto Un sustete y bueno, ¿eh? Me estoy poniendo tenso Uf. en esta partida Uf. también <laughs> Vamos a ver ¿Y si te hago H? Si te hago H para... Ah, Dama C1 y Torre B1. Ojo. Aquí Dama C, dama... dama C1 y Torre B1. Esa sí, era, sí, sí, ya era, ya era es. mi idea de Dama 3, claro. Torre C8, magnífica jugada. Es de... que no puede comer el 7 Magnífica jugada porque Torre B8 contra. parecería. Bueno, y. Y cuidado, que si le hace Torre C4 y empiezan bueno, a venir. Y... Sí. Igual se queda con las debilidades y es el negro el que. Ah. Bueno, tienen que tener cuidado, ¿eh? que a lo mejor torre, C... o sea, torre C4 y torre C8 empiezan las torres blancas a atacar al rey, que a lo Uf. mejor no es tan fácil. Giri sacrifica. No, sí. Giri ah. sacrifica, por cierto. Dama G6, Giri sacrificando al peón de D4. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto, Giri? ¿Qué pasa si dama por D4? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea? Caballo H5. ¿no? Caballo H5, caballo por... Bueno, si dama por, me río. Tengo otro F5, de hecho pierde dama por D6, pero. ¿Qué pasa? Vuelvo. Vuelvo y. No pasa nada concreto, creo. Vaya, dama G6. Sacrificio de peón. Ha tenido que ver algo concreto. Caballo de 7. Caballo de 7, por ejemplo. No puedes comer por esto, creo. Pues damos por D6 y hay una tensión, pero comes aquí. Y no pasa nada, el caballo de F6 está defendido. A lo mejor le hemos metido mucha presión a Giri y de todas el son opciones. ¿no? <laughs> y Y ha dicho, no, ahora ya sacrificó algo y así estos se callan. Increíble, ¿no? Por cierto, están diciendo como si hubiera habido muchas jugadas aquí, que no... Ah, que no, no. Alfil era. F1, H5 parece que se ha jugado ya. Alfil G2 Uf, alfil F1 es... y dama por me parece que están aquí y esta y... posición gana, ¿no? claro. bueno es que la torre ya está viniendo por H2 y tiene calidad sí. de menos Alfil F1 seguro que lo han jugado muy raro sí ¿no? sí están pasando ya las partidas pues sí ojo que Caruana volvió y, y si ha jugado sí, ese sí, Alfil sí, G2 sí, sí. y la ha comido y entra con la torre pues se le ha ido un poco no la... No era obligatoria, hacer F1. Bueno, no, más que obligatoria, tampoco tenía tantas piezas, tantas jugadas y quiere hacerlo para alfil G2, pero es H 5 Será y Como digo, si alfil G2 cambias en G4 y torre h 2 esa posición que han Isla, dicho para que no había visto H 5 eh, ni topalón ni, con, ni caruana. No sé, no sé qué habrá pasado. Me parece rarísimo. caruana estirándose, y como digo, Peter también cuidado que igual se queda en un en una posición, pues sí, han llegado a esta posición que estaba diciendo muchas gracias al usuario por sí. adelantarla parece que Caruana bueno, me hay, dar... hay que mirar, torre por torre H2 pero me está cayendo F2 no, no, no. ¿Y, y tu torre, va a colocar la torre en C2, ¿no? luego la otra tienes esta línea, fil B7 tienes torre es? H1 ¿no, aquí no, no, por eso no estaba cuidado ah, uy. que vuelvo Torre de 8, torre por, alfil por y aguantar con el alfil aquí y luego tirar el flanco. De Eso podría ser. Torre de 8, torre por aquí alfil E1. Y que aguantes este. Claro, ahí puede ser alfil B7. Y si torre B8, alfil E1, habría que calcular este final de locos. Que es torre por, torre por, pero torre aquí. Como tengo pieza de más, pero. Pero tienes torre ahí, ¿no? Ah, tienes torre 2 muy rápido y me, y comes, me comes aquí. Este corre bastante, a... pero se supone que lo pararás algún día. A ver, rey A2, torre 2. Claro, rey A2 o to, rey C2. Es que rey A2, torre 2, me comes pero aquí. Rey 2 está ahora mismo, ¿no? ¿no? Torre 2. Ya, pero quiero salir a, aquí que no me molestes. Torre por B2 y A4. No le tengo al fin de él. El de 8, no, el me parece un poco irreal, es decir, no me lo estoy ni creyendo yo mismo, pero igual corro un poco, pero bueno, por no, supuesto es un, el, es un progreso. ¿no? Es, <laughs> tiene RH7 además, creo, en esta posición. Para si haces la 5, te juego al fil de 8. Y h 7 para el fil de 8. Y ahí ya tienes que... Y no avanzan tan rápido. No. Sí, vale, era, era raro eso. Sí, pero bueno, por, como intento está bien. Uf. Bueno, pues la torre negra se va a activar, en concreto va sí. a llegar a la séptima con h2. Me encantaría hablar después de la partida con Topalov. No Urbana. comió, no comió Naka en d4. Perdona, que es que están pasando sí, no, cosas ya, ya. de toda la partida. Luego <laughs> no diré mis impresiones. <laughs> Simplemente que me parece sorprendente que creo que ninguno de los dos había visto h5 en el, en ah. el principio, ¿eh? Porque también Topalov que se mete en esa línea cuando parece que. Ya. Sí, me no. gustaría saberlo si lo habían visto al principio, sí. Puede ser, puede ser. Venga. Y ahora, continuar. Dama G7 no y, da, y Dama de 3. Pues es que a lo mejor no podía comer, ¿no? Parecía que sí. Puede ser. Bueno, y también El que por... tienen que estar muy a de tiempo. ¿eh? ¿Por qué no ha Los hecho dos. Dama de 3 directa? ¿Cuál es la diferencia? No se hace Dama G6 aquí y vuelve. Y... También me da un poco la impresión y está intentando encontrar la forma de dar un golpe pero no no lo consigue y es que ahora el plan de torre b8 en algún momento y b4 y hmm. empezar a tirar ese peón en el allá, peón ¿no? ¿Sí? es preocupante ¿eh? por lo menos tienes tirón, sí puedes hacer b4 y vamos a ver cuánto tiempo queda en cada partida vamos a ver. si alguien no lo puede decir dice a GG que lo de caruana no es tan claro bueno, ¿Quién? claro no, no es tan clara ah. la posición. Bueno, es calidad además y si es verdad que los peones en. Ahí te pueden complicar, pero la torre también llega a H2 y me sí. obligas. Eh... Bueno, al menos me comparado sobre todo con la posición que tenían, que parecía mucho, mucho peor para Caruana. De repente ya su torre juega, ¿no? Que parecía. Bueno, uh -huh. la torre de H8 era de juguete antes. Caruana, cuatro minutos para nueve jugadas. Uh -huh. Anand en esta línea que hemos dicho con h4 ahora si g por h tienes torre d4 y torre por c7 alfil no, f4, vale, es para alfil f4 eso es. entonces vamos a ver si le está complicando come aquí y aquí ahora alfil por g5 alfil c8 para intentar sacar y luego g6 debería ser tablas pero de, tenía esta maniobra torre de 4 muy interesante para si alfil c8 torre d8 uh -huh. Y este todavía no hace falta. Y ahora, si G6, ¿qué pasa? Alfil por G5, G por F y alfil F4, y te gana una mira. pieza. Sí, sí, sí. Entonces siempre. puede complicar, ir. ¿eh? Ana. Eh... Ah, mira, nos han puesto todos los tiempos. Vamos a ver, los tiempos, pues no. todos hemos realmente igualados Todos en torno a los 10 minutos. Nosotros muchas gracias, Caruana. Ha tomado en B7 más en B7 y Ay, ahora a ver, torre B8. Vamos a ver se nos habrá escapado algo. Dama e 4 y Dama 3. Y cómo sí, se no pone no? esta partida también: Dama 3 y, y Dama 1 y Torre B1 o Dama C1. Bueno, Dama C1 tienes Dama y 1. Dama y 1 tienen que jugarlo, sí, pero Dama 2 y haces Torre B2. Ah, sí, puede, y... puede ser que quiera tablas aquí: Torre por Torre por aquí y confíe que aquí no pasa nada. Aquí Rey F2. Ah, cuidado, ¿Tú veces... crees que Aronian va a querer tablas aquí? No, bueno, igual está pensando que está ganando. Es que sin, yo de hecho estoy pensando que está ganando porque iba a dar el jaque y me voy a G3. Y, y cuidado. ¿Pero no tienes otros jaques? Bueno, tienes de dama aquí que puedes y meter H4. un H4 para... Bueno, además que no tiene el rey por el Rey G4. Dama de 1, pero te quedas sin jaques. Rey H3. Ahí tienes ahí, uh. No, creo que haya calculado todo esto. Eh. Tiene ese, ese por los pelos ahí. Bueno. Dicen error de topi. Dame bueno, Dama 4 parece que han jugado ya Torre aquí. Y, y lo que digo, Dama 3 tienes Torre por Torre por E6, que tienes aquí mil jaques. Parece que podría ser tablas. Error de topi, dicen. Uf. Alfil de 6. ¿Y cuál es la idea contra aquí? Alfil B7. Alfil B7, si torre de 8, alfil C7. Eh, por la columna C tienes esta jugada. C4. Esta jugada y bueno, más que error de topi es que me parece una calidad de más. Me parece una calidad de más sí, que. Ya, yo creo que no tiene tanta compensación. Aquí la ya, blanca. puedes aguantar, pero bueno, es calidad de más. Sí. Y luego ya veremos. Yo creo que sí, que Caruana puede dar un golpe muy serio encima de la mesa. Y más, mm. sí, Aronian, eh, a mí me da que ya no gana. Sí, sí, sí. no gana. Se ha equivocado Aronian ahí comiendo, ¿no? Eh, nada hay que a ver. esperar un poco. Anis Giri con su maniobra de caballo, que ya dijimos, el caballo debía F3, reciclarse, C3, que en C2. G3 no está. Bien, por aquí y por acá. Bueno, claro, si el caballo llega a F4, eh, casi las tiras. Cuidado. Cuidado, así que quizá caballo 4 normal, caballo 5 también posible. Caballo 4 creo que es muy normal, evitando. Sí. Bueno, y que te han dejado, ¿no? Ahora colocar el caballón en cuatro. ¿Cómo está? Joder, eh? <laughs> está todo aquí tremendo. No y... se sabe qué puede pasar. Y además, Vici también entrenador. buscando. Bueno, muy bien, Vici apretando un final sí. que parecía muy. Muy tablífero. Muy tablífero, y, y, bueno, que... y sobre todo, que es que Annan sabe que tiene que ganar esta partida. Entonces. Sí, sí, qué técnica. Vici Anand. Sí. Confiaba plenamente en Kariakin. Pensaba, digo, bueno, con lo que han tablado tantas veces, sí. esto lo hace sin problemas. Y ahora, por no, lo menos. no. no algún problema puede hacer. Taúl dice, no es tan fácil lo de Caruana, por supuesto fácil no es, pero no. tienes una calidad de más y tienes una mayoría suficiente en un momento dado para, para tirar aquí. Sí. Y, y comparar cómo ha empezado Caruana, cómo está esta posición, vemos que lo hubiera firmado hace... Mm, lo de cambiar las piezas. Al principio del torneo lo sí, y sí, es verdad que luego no es tan fácil, no, pero lo, la y que, peonada que, viene... Que son parejitas de alfiles, tienes mayoría en el franco de Damas, por supuesto que no es fácil, pero vamos, que está muchísimo mejor. Muy importante ese minuto que le queda para ocho jugadas. Que puede ser decisivo, ¿eh? eh de, de Caruana. A mí me parece que... Bueno, me parece que realmente la torre en H2 hace mucho daño, sí. porque ya el alfil no, lo, no tiene forma de defenderlo, no vas a volver a uno. Mm. Está este atado y, por ejemplo, ahí puede haber temas de alfil G5 para obligarte a algún truquito. Y ya sí. que te vas quedando sin espacio y te van creando obligaciones y obligaciones. Incluso algún alfil G5, un F5... Y, o, bueno, sí, que luego un... tiras. Claro, al sí, sí, creo, sí. Yo creo que está bastante ganado. No, sí. sí, yo creo, creo que es la partida que está más decidida. Sí, eh. que luego, bueno, hay que... Sí, más que nada el resto está en el aire. Torre AX, se ha dejado hacer caballo F4. ¿Cuál es tu idea, Caballo uh -huh. F4, tiene que quitarlo y que para no le molesta que te metan ahí otro caballo. Hacemos sí, ¿no? aquí, torre 6. Aquí Giri va a repetir una vez para, para ganar tiempo. tiempo y luego va a hacer H4 <laughs> para pasar el control. Y Nakamura, bueno, se ha dejado meter ahí. Sí, pero no... tampoco es el plan exacto que va a llevar Giri, ¿no? En esta posición. Bueno, en algún momento tienes que reventar el flanco de claro. rey. Pero claro. Pero por... con cuidado que B4 empieza a avanzar también. Uh -huh. Vale, lo que pasa en esta posición, en mi opinión, es que van a pasar el control. Tienen y van 35, van a repetir a ver... alguna vez, hacer alguna. Y, a pensar y no va a pasar tanto. Quedan 50 minutos luego. Caruana se adelanta las amenazas y hace torre C4. Bueno, torre H2 la puede hacer en cualquier momento. Sí. Bueno, con la misma idea, ¿no? Que uh -huh. me hemos dicho antes. Y... y ahí estamos. Torre C4. Peter. Posición clave también calculando las complicaciones con dama 3 para intentar buscar las cosquillas. Es que no era obligatorio ¿eh? comer en B7. Y, y el pan que has dicho tú, el de torre C4, es que antes me has cortado. Si hubiera hecho un poco para atrás, aquí ¿Mm? imagina, no sé cuál dijimos que podían jugar en lugar de dama por B7. Vale, no dijimos ninguno Bueno, ponga que H3. Vale, haces torre C4 y en este momento sí que puedes tener dama por A7. Dama bueno, vale, pero te hago B6. Que el caso ah, es que vale. torre C8. Evitaba C4. Vale, vale, vale. Claro, te hago B6 y luego ya torre C4 y te aprieta. Vale, vale, vale. Pensaba Entonces, que me hacías torre C4. Esto es muy, muy concreto. Bueno, realmente, si, si aquí no te está pasando nada, aquí. Y se escapa. Se escapa el rey. Y bueno, es verdad que estás la línea de llevar la dama T5, pero tras torre 5, se puede volver muy concreta con apenas minutos. minutos que una imprecisión pierde, que puede perder cualquiera. Bien, han dicho que por aquí, Rey A2, Torre H2, Rey A2. Rey A2. Bueno, ahora ya tengo la entrada de Torre C1. Mm. Cuando se vaya el alfil también te lo puedo coordinar por aquí. Primero un alfil de 8 para aguantar B6. Y vamos a ver, ¿A Nan ya lo tiene? No, no está tan claro. Yo de hecho supongo que este final bien jugado debería ser tablas todavía. Pero ya, ya está creando... Bueno, ya se van a pasar el control ellos. Ya está creando problemas. Sí. Dicen que gana nada, no lo tengo tan claro, pero ay, ay. vamos a ver, vamos a ver. Pero que está apretando, seguro. Vamos. Sí, sí, ya ha conseguido crearle muy buenos, bueno, problemillas. Sí. Entonces H2, ¿cómo están las partidas? Control de tiempo. Como digo, el que mejor lo tiene para pasar el control de tiempo es de esta partida, porque sí. creo que Giri, cualquier momento repite un par de veces para estar más cerca y, a y luego hace una. No, claro. no, no sabes muy bien cuál tienes que hacer pero quizá por ejemplo sí. dama b1 para evitar b4 y luego mira la ha he hecho ya bien no. dama b1 también la otra es no repetirle para, porque piensas que le estás metiendo más presión a él que tampoco tiene jugadas digamos claro. que giri tiene esta opción de repetir y, y ves qué pasa dama b1 con idea de dama b4 Okay, bueno, mi idea es para evitar, no avance, B no, para evitar B4 y quizá también para Dama B4. Uf. son complicadísimas, eh, todas las partidas. Pero bueno, lo que está clarísimo es que Anis ha hecho un progreso animalísimo sí, sí. del caballo a G3 a meterlo en G6 en, en unas nada, pocas jugadas. Buenísimas. Bueno, es que a lo mejor ha jugado unas cuantas eh... jugadas sobre el caballo, ¿no? Que no lo hemos mirado, pero. Puede ser. Ha hecho Torre C8. Ha hecho Torre C8. No, nuestro Dama 3, Torre C8. ¿Y eso uh, y el Dama 3? Bueno, pues porque le había preocupado algo por aquí. Bueno, vamos a ver. Ahora supongo pero que sí. moverá para darse un aire. Incluso da Dama 3 dices, vale, no hace Dama 3, pero Torre B2, ¿no? Y luego Torre B8, que la Torre C8 no hace tanto Tanto daño. O sea, lo que me. Más... Ya, quiere, quiere una presión así posicional ahora mismo. Sí, más que meterse en... Pero una presión posicional con peón de menos. Uy, me ha sorprendido mucho, ¿eh? El torre C8. Sí, torre C8. Bueno, para torre C4, es decir, esta parecería normal para evitarte sí. problemas. Puede querer torre C4. Pero no, a lo mejor tienes torre por G6 y ahí, ¿no? Ahora ya que no hay temas abajo, vamos a ver si de hecho lo tenía aquí directo. Torre por aquí, torre por... Pensado que tienes este jaque. Torre B1, si damos por Dama por E6. Si rey f2, y torre b2, claro, torre f2, b2 hay que hacer... rey g3, ah bueno, y ahora por ejemplo justificas aquí todo y no está. Que... Por eso entonces h3 evitas. Y ahora ya si torre por c4, torre por g6. Es que no me ha gustado nada, eh, torre c8. No. Sí. H3, me parecía sí. más natural lo que te he dicho, ¿no? Torre b2 y luego en todo caso que la torre de h se vaya a b8. Sí, bueno, ha calculado, supongo, esa línea que hemos dicho de torre por G6 y torre por E6, que pudiera entrar en C3, claro, porque si por ejemplo llega a jugar torre por Torre B2, que esto ya tiene, y el jaque se, y se esconde aquí en ah, G3 y no eh. pasa nada. Por eso ha puesto torre C8 para comer en C3 en esa línea, pero, pero claro, H3 y H3, H3 o H4, tener... no sé cuál es mejor. Me gusta ponerlo en H3 por si en H4 me haces un Dama E7. Que me sí. lo tocas por listo, es la típica Que quiero apretarte un poco ahí y, y en H3 está cómodo Hago rey H2 Y bueno, tienes que justificar tú la presión Tienes que justificarme la presión Y es un peón de menos en Quizá Aronian Vuelve a la partida A la partida, sí, sí. Me quedan 5 minutos para el control Pero vamos ganaron un minuto contra Topi 10. Bueno, Tiene que a... aguantar Caruana la presión de estas jugadas que le queden y luego ya ganará... Varias pero... partidas ahí. Lo hermano. que pasa es que Caruana le queda un minuto, pero es una posición fácil ¿eh? para jugar ahora mismo, la de Caruana. O sea, es que no tienen... Que no es como antes, me refiero, que tiene la calidad de más y puede dar... Sí, puede hacer una jugada con alfil de 8, sí, o siempre Rh, para asegurar. DH7, Rey 8 bueno, y perder unas cuánto cuanto tiempo por ahí. No, dices que no hay plan para el blanco, que se Claro, que no es como ya. antes, que hay que jugar muy preciso, que ahora, ¿cuántas jugadas le quedan? Siete. Bueno, no son bueno. siete jugadas, pero bueno, que no es. Creo que no va a ser tan decisivo, ¿no? Porque los peones del rey tampoco. Caruana hace torre B5. Tampoco avanzan tan rápido. Torre B5 no hace H3. Eh... Bueno, es que a lo mejor Aronian piensa que tiene más, de más y ya está, ¿no? Y cambia torres y uh -huh. a jugar ese final. Vamos a ver. Torre B5. No ha hecho H3. Uf. Ahora es muy concreta, estaban jugadas si y torre por y torre C4. ¿Cómo? Se Cualquiera, he no sé, no, no he dicho no lo he dicho con voz bajita porque sí, no, no estoy muy seguro. Torre por y torre C4. Por cierto, aquí bueno, el plan que decíamos también de Alfil G5 para molestar con Alfil el por E3, sí. y ahora viene F5 y tal. Bueno, bueno, ahora tiene que hacer Alfil B4 para evitar Alfil por E3. Y luego su plan tiene que ser tirar, tirar este para adelante y a ver qué ocurre. Va a tener opciones, Topalo, avanzando este peón. Claro, sí, sí. Lo que creo es que va luego... a volver a D8 para hacer esto. Luego hay F5 y el flanco de Rey. Sí, no sé si en algún momento tiene incluso D5, ¿no? D5 o E5. Sí, avanzar. Es que bueno, al final es una mayoría, sí. son 5 contra 3. Si no acaba de pasar aquí nada, el Alfil defiende. Y bueno, vamos a ver. Que parece que está pensando muchísimo, es kariakin. Claro, es que de repente, kariakin. Yo creo que pensaba que eran tablas y de repente ha venido a esta posición Así. y no es tan fácil defenderlo. ¿eh? Y bueno, damos B7, esta partida creo que va a pasar. Mira, nos sorprende Topi. Alfil F4 dando la pareja de alfiles ya. Bueno, yo te cambio al instante. G por F, a G3. E por F y este alfil no me toca este. No entiendo nada, eh. De todo Ahora, bien. bueno, quiero hacer a 4 a 5, pero voy a comer. Bueno, puedo llevar el rey para aquí, por ejemplo, sí, rey no. F8, rey 7 Es que el peón de velo para el rey. bueno, en cuanto haga rey 7 y ahí no vaya a tener problemas, te tiro. Creo que. Creo que realmente está sí. muy ganado para. Para Caruana. Para Caruana, vamos a ver Fue si. Todo cambiando. Sí, parece que nos dice McLean que Nepo no le gusta tanto la posición del del negro, bueno, a mí me parece que la peonada se va a imponer en cuanto... Mmm, cuanto no pase nada, o sea, es decir, alfil por, como, rey aquí, rey F8, sí, entiendo lo que dice, que puede intentar aquí, pero estás lejísimos de crearme problemas. Bueno, vale, es que no, llevas un rey, sí, sí. Vale, puedo llevar la torre sí, o puedo... Sí, eh, puedes hacer un torre H1. Tengo sí, cinco sí. peones aquí. Sí, yo no lo veo. Eh, Ah, yo creo que Fabiano va a cambiar, va a llevar el rey y va a asegurarse en el, que en el apuro no le den un susto, que me parece que es muy difícil. Mm. Y va a ganar esta partida. Guiri ha hecho el plan que dijiste: damos B4, poniendo ahí. Bueno, bloqueando, ¿no? Al menos el peón y que no avance más. Sí. sí, muy importante también en estas jugadas antes del control. Ya es lo que digo: él puede repetir un momento. G6 hace Kariakin. ¡Trrr! Vamos a ver: G6. Eso es lo que estaba pensando tanto. Sí, claro, que... está... claro, se vuelve muy concreta la posición y, y la verdad es que le comen un peón, pero le come otro. Me parece buena, me parece buena esta jugada. A ver. G6. No tienes h por g5. Yo estaba mirando. A ver. H por g5 te como y g por f, alfil por g por f, rey por. Creo, creo que lo más crítico es comer esto. Primero tengo que ver si te creo un peón pasado, pero me tocas este y creo que aguanta Rey F7 y no pasa nada. Creo que aquí no aguanta nada. Entonces luego y si esta posición bueno no, y Torre 7 ahí aquí directamente sí. Torre 7 tengo esta y no llegas a entrar o sí. Tampoco llego a convertir este. Igual claro, en un este, momento este, este, haces feo, Alfil F2 Alfil mucho, G3. Sí. Pero lo tengo muy bien bloqueado. A ver si hay alguna forma de... Por ejemplo, cambiándote antes aquí. Y haciendo... Uf. Por ejemplo, esta línea. Alfil de 4. Ahora torre por C7. Te molesto con torre 7. <laughs> y me haces alfil de 5. No sí. Entonces igual vas a llegar a la posición que querías. Con alfil de 5 sin dejarte este. Y a lo mejor luego tienes rey F2, ¿no? Y, y aquí... C3. Pues, que si sí. nunca te puedes comer el peón de C7, de momento lo estás defendiendo. Uff. Complicadísimo, ¿eh? Sí, Todo. sí, sí, sí. Cuidado. Que hay algunos temas ahí. Eh... Torre de 4. Annan te ha hecho torre de 4. Toca. Vamos a ver. Torre C7. Ahora tiene que aprovechar este tema. Por ejemplo, esta posición la habíamos mirado muy parecida antes. Alfil por. Te claro, están amenazando alfil F4. Claras, ¿eh? por F5 no vale ahora. Y, o sea, G por F5, alfil F4 y palmas. Tienes que quitar alfil C8 y entonces aquí habíamos visto esta jugada. Torre D8 para alfil ah, F4. Sí. ¿Cómo es este final a todo esto? Aquí, torre 7, torre por F por G o torre 4, palmarás, ¿no? Te como muchos. Pero te quedas con este con sí, vida Sí, ¿no? Haces alfil de 6, sí, sí, torre F8. Vale, aguantas, ahí aguantas. Bien, entonces alfil E8 para que no me quede este suelto. Y lo que sí que está claro es que te han presionado más que nada porque ha creado un peón de más. Ahora sí. igual llevo al rey, aunque está viniendo torre de 7. Incluso no sé si tienes F6 Uf. ahora, ¿no? F6 y le dejas ahí. F6, pero torre de 7. Torre de 4. Torre de 4, que no te muevas. Eso es. Y está el alfil, <laughs> cuidado que te dejo en Zuzban. Sí, ¿no? Es el otro alfil que se puede quitar del tablero. Qué bien, qué bien, Visi cómo está sí, sí, apretando. Sí, sí. Y el torre de cuatro además que lo ha hecho súper rápido, ¿eh? Que no ha eh, qué técnica increíble cómo está apretando, haciéndole sufrir a todo un Sergei Kariakin. ¿Y tú qué decías tablas? No, bueno, de... me parecían tablísimas, me parecían tablísimas y qué crack, qué sí. crack Visianin. Por otro lado no ha cambiado alfiles eh, Caruana. Uf, bueno, no, bueno ha jugado era... muy activo, no ha jugado muy activo y realmente es que le gana ya este peón, ¿no? Ha ah, visto que al file 4 ha hecho al file 7 para el file C5. Sí. Bueno, no sé si es 4 la jugada. Pero... Sí, sí. Que, que, como una jugada muy valiente también. Yo, yo vi cambiar, llevo el rey. Sí, y, y tranquilamente ya, jugaré. ya está. Sí, sí. Y él juega lo más crítico. Y más en apuros de tiempo, ¿no? Que te queda un minuto y dices, mira, cambio una pieza, quito una... Bueno, una y ahora le está comiendo así, ya en F2 y ya son mil peones. Sí, ya no tiene... ¿Qué que... nivel? ¿Qué nivel Fabiano? Sí. Y sobre todo que el peón de G3... O sea, va a caer después del de F2, entonces... Sí, 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 sí no, sí. Si cae f 2 ¿Qué nivel Fabiano Caruana que puede hacer en esta segunda vuelta si gana hoy 3,5 de 4? Fíjate. Fíjate, es la que está montando. Sí, sí. Peter es cambia en B5 y hace Dama 3. Toca en, en C3. C3. Pero eso te lo vas a poder comer tan fácil. Vamos a ver, Dama de 3. Dama de 3, ha hecho Dama C2. Dama C2. Ah, mejor porque evita Dama mm, C1. Claro. Bueno, eh... y luego estás amenazando C4, ¿eh? Cuidado, que C4, C4. C5... Si sí, yo iba a hacer torre B8, pero me, me haces C4. Sí. Ah, pero no, 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 C4 no la tienes, que tiene dama 1 y dama D4. Mm. Entonces... Ah, pero a lo mejor tengo torre D3, ¿eh? Y luego te hago C4, ¿no? Sí. Ya, no te quiero dar tiempo, quiero hacerte torre B8 y que no te dé tiempo a nada. Torre D3, torre por B5, C4 dama 1, torre de 1, cuidado. Ah, tengo un torre B2 por ahí. No tienes dama E2 ahora. Dama E2, me dejas dama C1 y damos por F4. Sí, sí. Y como No tienes torre F3, ahí. Sí, bueno, y algo. O sea, tenías peón de más y bueno, cuidado, además. estamos por H2. Vale, y vale, no, no me mata. Si bueno, torre B8 parece la jugada natural ahora. tan eh... ah, emocionantísimo este. E5 ha hecho Topalo y ya, ¿no? Y... y le han hecho G5 toma, G5 ¿para qué es G5? alfil por no he entendido G5 lo mejor o por... para alfil por no, no. ¿A ¿qué pasaba si por ejemplo tomaba aquí? torre por, ah, que me dejaba la torre, vale, vale. torre por esta, vale, entonces, pero ¿por qué? y no podía quitar o sea, decir, si hago torre 1, ¿cuál es la idea? Quizá torre C2 o algo así. Y activarse. Ah, y quería dar mate. ¿qué, qué, qué... Ah, damos. Esa era la idea. Ah, torre eh, C2 y B4. y B4. Uh, qué astuto también, Topalo. Y por eso he hecho G5 para dar un aire. Sí, sí, sí. Uh. Ideón, Ideón. Claro, no, no, porque es que si no, sí que... Entras en problemas, claro, G5, entregas ese peón y luego te pones sí, F2 bueno, tranquilamente. Podrías haber hecho F5 sin entregar nada. Y ya está. No, bueno, a lo mejor ahí tienes... Ah, problema. que nos han puesto mal la partida. ¿No? ¿Cómo ha sido? No, no, 5, no. torre 1? No, no, lo habían pasado mal, habían pasado G5 ah, y vale. no ha sido así. Si ha torre 1, la ha hecho torre C2, ah, que vale. la amenaza B4 y mate, ha hecho G5 al fil por... Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuidado, que te está viniendo B4 la siguiente. Cuidado que te está viniendo B4 y te está dando mate. A ver, a ver, pero... Yo ¡Uh! Creo que se es... ha dejado una pieza. Se ha dejado una pieza. Se ha a dejado... ver, no, no, espera, a ver. No, no, han llegado aquí, dice. Ah, que han llegado aquí, ya. Sí, se ha dejado una pieza. ¡Oh, qué dolor! Sí, torre por E5, alfil F6 y sí, se deja la pieza. Ahora tiene torre de 5 alfil E4 y te viene B4 a la siguiente. ¿Y este ah, no, 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 tienes alfil F8, perdón. Vamos a ver un momento. No, 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 no es tan claro. Pensaba que ten... no lo no podías, tienes alfil F8 todavía. Aquí. Aunque si torre, torre C8, no torre, sí. no torre por. Tienes torre por. Sí. Uf, pero cuidado que aquí los alfiles me están matando. Ya, nos ríamos tanto de los alfiles. Bueno, es que ha cometido aquí... ¿Cuándo el... sido el error? Bueno, tiene que hacer F5 y se acaba. El problema ha hecho torre 1, que hemos dicho Ay, que no ya, valía dale. por torre C2. Se ha en... el torre C2, claro. Como que... se la ha buscado, eh? ¿Cómo la ha buscado sí, el mate, sí, sí. aquí ha activado. El torre 1 mala por torre C2 y, sí, 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 y se sí. ha activado. Y ahora pues alfil es F6. No, torre C8 que dicen no es tan claro en esa posición. Por torre por F2, Creo, vamos a ver, torre de 5 Aquí, B4. esta, B4, alfil F8 Torre C8, creo que no se puede porque te dan jaque y, y, y te, te dejan aquí, ¿no? Entonces, uff Bueno, ahora va a pensar Fabiano Va a pensar Bueno, claro, ya acaban de pasar el control, así que son 50 minutos más ¡Buuu! Uh, ¿Cómo ha dado, ¿cómo sí, ha dado sí, la.? Sí, sí. En el apuro de tiempo, ¿cómo ha dado la vuelta a la partida? Y los alfiles han creado amenazas al rey. Y sobre todo que ahora Caruana estará. ¿Por qué no habré cambiado el alfil de negra? ¿sí? Claro, es verdad. Decíamos tenía. Que parecía muy buena porque tocaba ah... F2, pero de repente Topalov se ha despertado. Y... Bueno, básicamente se le ha escapado. Este era el sí, momento. Sí, sí. Si podías, hemos hecho ya un F5. Parece está. que la partida está bueno, prácticamente definida. Se le ha escapado este torre C2 y aquí F8. ya se complica muchísimo. Y ahí torre C2 no tenía alfil F8. Ya, pero te estás poniendo ya a tiro todo el rato. Sí, igual mejor que G5 es. Sí, sí ¿no? Bueno, y torre C8 de momento no, no hay forma de que me toques. Sí, pero ¿qué pasa? Claro, te empiezo a hacer a 4 a 5. No, 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 se complicó muchísimo. Sí. Sí, sí, Bueno, vamos a ver. De tiempo. Y aquí ya. Pues ya puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Porque los alfiles jugando. Ahora sí que puede pasar cualquier cosa. Por otro lado, ¿qué ha pasado aquí? Pues le ha dado el jaque y ha tomado. Ah, fue la línea que miramos: Dama C2, Torre B8 <laughs> y, y Dama E2, que dijimos que no podía por esta. Sí. Y Rige 1. Y bueno, ahora igualdad de peones y digamos que. Quizás Peter el que pueda elegir si sí, quiere no. jugar a ganar Pero o dar tablas. Hay black. que tener un poco de cuidado con C4, ¿no? Y C5. A mí es que el avance de esos dos peones. Sí, ahora me Peter, da un poco de respeto, sí. ¿eh? Peter puede elegir si repetir. Claro. Eh, igual repite que una vez. Claro, mejor repite, ¿no? Ya eh... han pasado el control. Así que. Uf, así que aquí. Ahora es el Bidler con negras. ¿Cómo han dado lo, la Pero vuelta a la partida? No, yo que van a repetir, es que las negras tampoco tienen tantos chances, ¿no? Eh, yo creo que se va a pegar una pensada vale, ya, tremenda. No creo que tenga tantos chances. Peter Sí, es posible que repita. Y aquí al por. Y aquí al E8. Ahora y bueno, vamos lo a ver. Hemos calculado, ¿no? Todo. Y vamos a ver qué ocurre. alfil E8. Y bueno, también este, este final que. Sí, el F6 se lo están que te quedando. Torre de 7 y torre 4. Y. Sí. Y por otro lado, esta jugada ya ha pasado el control. Mm. Se han repetido, ¿no? ¿No? dama b 2 no hay torre. Torre 7 ha puesto la torre en F3. Eh... Y Giri que va a buscar cómo ganar esta posición. Pues tenemos pasado el control, cuatro dos, partidas. Cuatro partidas ¿sí? Las cuatro con... Con en vida. Posiciones complicadísimas, las vida... Sí, porque tiene que decidir ahora el Bitler si prefiere... están amenazando a Dama por H5, pero es verdad que en un momento también tú, yo te estoy dando hackers Una jugada normal sería, por ejemplo, quitarse para evitar Dama por H5. Sí, pero es lo que te digo que no veo cómo las negras pueden progresar, que aquí el único chance son las blancas, ¿no? Bueno, mmm, si te empieza a tocar aquí... Pero no es tan fácil yo creo comer. Pasa si Vamos a ver lo... si, por ejemplo, haces H4. No, H4 no te va a hacer. Ya, un plan que tengo, una jugada que hay que ver es A6, por ejemplo. A6, el problema si ve por torre 8 No, no, El problema es que te, me comes aquí, ¿no? Me comes y sí, ya está. Lo que es que siempre tienes jaques. Entonces, pero te hago rey F8, te evito Dama E5. Ahora, si Dama E5, tengo Dama B2 y te como este. Vale, ¿qué pasa si h si 4 C4, te puedo hacer a 6 igual o te puedo intentar tocar estos peones? A ver, a 6. Vamos a decirle, tienes que jugar a ganar. A ver qué pasa. Queremos a más sangre. torneo. en este torneo Estuvo a punto varias veces, Nada, pero creo. Yo también voy con no, el no, Fiedler. hay una derrota. A... Claro, sí, sí, una derrota. Sí. Eh... No, pero ahora me cae muy bien también. Caría aquí en alfile 8 y ahora tenemos que valorar. Sí, F6 sí. O, cómo, o cómo haces para ganar esta posición. A okay. mí el tema de F6 de dejarle atrás todas las piezas. ¿Y a F6 cómo me quiero poner aquí con, con las negras? Quiero. Bueno, quiero dar la vuelta rey Reyes claro, y a F7. No es, que no, es tan fácil, ¿no? no es legal eso, ¿verdad? Y mm, vale. si a Torre de 7 me ha Torre 4. A ver si no te pone una multa. Y al de 7, al fil F4. Sí, no, ahí tienen que hacer torre, lo que hemos visto, ¿no? Torre de 7 y torre 4 y. Ya, ya, pero ahí sufro sufres. Sí, sí. que me estás entrando aquí en séptima. ¿Cómo hago esta posición para aguantarla? Bueno, sí. voy a intentar hacer mi plan. Ray F8 para el fil F7 y aguantar. Ahora el fil H6, Ray F7. Bueno, aguanto. No, ¿Cómo, cómo pasó aquí? Rey F8, alfil F7. Y, y llego a... Alfil F7 vas a hacer, ¿no? Yo quiero hacer alfil F7 y si eso es rey E8 para quitarte... Bueno, es verdad que alfil F7 vas a tener que quizás primero torre de 7 y alfil F7. Proponen torre de 6 para forzando ahí a cambiar, pero no sé si aquí te aguanto fácil también con el alfil en F7. Creo... Podría ser. Uf. Me gusta más esta posición y luego Rey F2 y Rey F3. ¿eh? ¿Lo torre... llevarías? Y... No, no, el torre de sí me parece muy bueno. Aunque no lo sé, porque mi plan es cambiarte en realidad. Puedo, puedo hacer, si hago rey F2, ah, bueno, vamos a rey cambiar. F2 eso sí, es. Sí, Rey f bueno, esa da igual. Está aquí. Y bueno, y un poco más. Por, voy a ponerlo sí. en F2, que me Y rey F3. Aquí, aquí. Torre D7, torre 4. Pero ahora. Te pongo el alfil en F7. El rey aquí. El alfil en F7, el rey aquí. Te toco estos peones. Uff. A lo mejor tu rey se puede colar, ¿no? En blanco rey f3, rey g4. Yo creo que es tablas. Sí, creo que tiene que jugar f6. Aquí no, no me gusta esto. Creo que es tablas. Fa... Mira, juega de f6, de hecho, ahí está. Sí. Pues creo que esto, es que el otro me parecía que te bloqueaba demasiado fácil. Y ahora vamos a ver con rey. Aquí. Rey f8, que es casi única, y ahí. Rey f8, pues para poner alfil f7, torre d7, alfil f7. ¿Cómo paso? Voy a decir una de una chorrada. Voy a decir una chorrada. <laughs> una flipi Pero se me se me ocurre esta. Rey aquí. Y te gano. Sí. Rey aquí Va, te es gano. Que el alfil tiene que ir por. Eso es. Yo te llevo al rey, entonces me puedes poner las piezas como te apetezca, que yo te llevo el rey aquí te gano. Te gano hasta sin torres, ¿Por ya. ¿Por qué? Porque te cae el db7. No, ya, pero si conservo las torres, ¿por cómo vas a ganar? Porque ¿Cómo vas a comer el db7? Con mucho cuidado, Miri. <laughs> Queremos planes. O sea, tres, bueno, pero, pero ahí que... ya, si puedo cambiar torres, te hago torre 4, torre 7. No, ese es el plan, llevar aquí al rey. Ah, pero ¿qué pasa si me haces a 5? No, ah, que tengo alfil de 2, ¿no? Alfil de 2 y entonces tocarte este. Vamos a, a mover, ¿no? Hacemos rey F2 Ah, bueno, hay varios problemas Por ejemplo, que aquí no, no pasó no el rey tan corte. fácil sí, pero bueno, No pasó, como... por ejemplo, espera Pero empieza a maniobrar, alfil E3 Tú me molestas No te quiero cambiar a... Ahí te aguanto Vamos a mover más o menos rápido, imaginamos uh -huh. que aquí, o rey G8, no sé. Pues no, que las negras tampoco tienen tantas jugadas. Sí, aquí y yo intento llevar rey D2. Y si esperas, por ejemplo, ya. Bueno, no me estoy dando cuenta de esta jugada. Vamos a poner que hace alfil E6. Y yo entonces te hago rey C3. No, me dejo alfil por alfil G4. Por G4. ¿Qué tenés... No puedes jugar G5, G? O no te gusta. Bueno, no, me, que no, me no errar tanto no me gusta. No me gusta, nada. pero aquí me molesta siempre claro no tienes, tienes igual algunas posibilidades para no dejarme tan fácil pero por ejemplo rey c3 y ahora si por ejemplo torre 4, incluso ahí ya igual te estoy te bueno ah igual no porque me cae el de c4 y me tocas este rápido sí torre 4, hay que tener bueno pero el plan es ese claro que sí, ese el plan, es el único plan que tiene el aquí plan es, Ana... pero los recursos también existen me... sí. Me puedes, te puedes activar ahí con el alfil, tocarme. Pero a lo mejor la idea es dar mil vueltas, ¿eh? porque las ganas tampoco tienen tantas ah, jugadas. Sí, alguien. No, ese va a ser el plan que yo creo que está persiguiendo. Eh, cambiar torres creo que si sí son tablas porque me tocas el de C 4 te lo como, luego me tocas el de A. Y entonces ya, es decir, si desaparecen las torres de esta posición. Ya tocas el de C4, lo tienes que entregar. Aunque llevaras el rey me comieras el de B7 en un momento, sí. tengo el B3 para forzarte claro. al 5 y aguanto con el alfil en B5 y el rey en F7. Sí. No, hay igualo. que tener las torres hasta que el rey consiga llegar. No, hasta que ¿no? ya te esté comiendo, hasta que esté es. ganando. Pero entonces, claro, el negro puede estar amagando todo el rato con el cambio. Puede estar interesante, pero creo que. Me parece que sigue siendo tablas, pero vamos a ver. Parece que ha habido alguna jugadita. Aquí, rey F7 y torre E4. Torre E4. Eh... Ah, le quiere dejar en Zuzban también a todo esto. Ahora el rey ya no se puede mover por aquí, al alfil de 7. Y si torre de 7, muevo. Rey F2. Con pues la posición que hemos visto antes, ¿no? Ya, no ya. Llegas. No. no, 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 no. A ver, rey F8, alfil H6 fina. Rey F7, torre E4. Sí, sí. Rey por no vale, obviamente, por esto. Ah, que le va a dejar en Zuzman. Vale. Vamos a ver. Porque ahora, torre C8, todavía la puedes hacer porque torre 7 tiene rey por F6. Ya, ya, pero ahí tienes alfil, alfil G5. G5. Y date cuenta que ahora... Y si torre no, C7, es que rey, F2. rey F2. Ah, lo, lo, cuidado que la llega, la llega a cazar ahí. Uy, oh, pero aquí ya está muy cerca de... De no poder mover absolutamente nada Bueno, tiene rey 3 ¿no? Aquí Rey 3 Rey f8, vale Entonces puede aguantar aquí Aquí ¿Qué ocurre si haces bueno, alfil f Es F4, que te, ¿te, no te, te dejo en sudban aquí no. ¿Qué vais a hacer alfil f F4, Rey F7, o, o quizá aquí, espera un momento. Porque para que no tengas alfil F7, ah, alfil, alfil F4. F4 eso es. Ahí te dejo en fútbol. Y Rey F8. Rey F8, alfil de 6, y, y ya está. Y, 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 y te he hundido. Y te he hundido. Sí, sí. sí. Ah, cuidado que le va a dejar en fútbol. Uh. Uh. <laughs> Torre E4. Ha jugado con una precisión, Ana, ¿no? en el final espectacular, ¿eh? Sí. Ay, le, le entra, ¿eh? Le entra ya en séptima. No puede aguantar con la torre en d7. ¡Oh! Bueno, si le gana este final es una sí, obra sí, maestra. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Como poco la ha ido ganando, sí. Cuidado con Bici. Cuidado con Biching. Y ojo que Karjakin pierde, así que bueno, se movería sí. un poquito la clasificación, ah, ¿eh? Bueno, le ade adelantaría, claro. Y le adelantan y el desempate que hemos dicho, que ya con Karjakin ya no lo tiene perdido. Eh... Sí, sí. Uff, a ver, está sí. Bueno, lo que hemos dicho, si sí, nos lo habían dicho esta, que han hecho al H6, Rey F7 y Torre 4. Y, y está muy cerca de Zutban, ¿Eh? Ah, y en una de estas, pues te meto este en el 7 y te cae el de B7, claro, que claro, igual no es tan sí. importante de primeras, bueno, pero luego. Pero, pero ya, ¿sabes? Cae el de B7 y ya el rey puede ir a B6 tranquilamente, ¿sabes? Claro, ya se... estás tocando en C6 y en a Ya, pero ese tiene que ser el plan, igual, dejar que. Bueno, el plan. La desesperación en un <laughs> momento que ya han progresado, que es en un momento, pues aquí, estás es para torre 7 y me la dejo hacer. Hago Hace aquí, torre aquí, y hago alfil F7, torre por. Pero ahora por lo menos Ay, tengo alfil algo de actividad. Al por C4, cuidado, Meiri, que me hacen un torre G7. Eh... O sea, f 7 ¿no? Ah, vale, vale. Dice Ortega que no era línea, sino era una idea. Pues bueno, una idea muy buena en este caso. Esta posición, y esta posición la puedo llegar a entablar. Uff, porque me quedo quieto. Me quedo quieto e intento activar la torre. ¿Dónde llevo, Mary? Dime una casilla para mi torre. En la quinta y en torre de 4 por ejemplo, torre 4 para tocarte los peones. En quinta, ¿no? Sí. sí. Y te toco un G4. Vale, o... porque hay que valorar que cuando quita la torre, torre B8, tiene el Rey H7 sí, sí. y, no y aguantas. Pon... Bueno, de momento, ¿no? Porque. Sí, vamos a imaginar esto, por ejemplo, esta para torre 4 y activar. Y te caen peoncitos también. Bueno, va a ser un final muy, muy, muy interesante. ¿Y no tienen cosas las blancas de que puedan jugar? Pues a lo mejor es muy así, alfil H6, alfil G7. Alfil H6. Pero y ahora dedicarme al... ya con la torre a comerme todos tus pedos. Bueno, alfil G7, tu idea es darme mates y me despisto. Eso es. Pero justo ahí te voy a hacer G5. Y no sé, bueno, te hago una. Te hago torre o torre, no sé dónde lo quiero poner. Ah, ya, pero me puedes hacer G5 tú antes y luego sí. G7, vale bueno, sobre todo el de jugar con la torre blanca ¿no? que ya no tengas que la, ne la torre negra se tiene que quedar por octavo. hay que valorar este final también G5 alfil por torre y C4 torre. y aguanto con este aquí y quizá me comas el de A esto puede ser muy igualado también bueno, han dicho que no ha llegado a Madre jugar que final nos espera, eh también. alfil F4, Andan, ¿no? no ha dado el jaque que ha hecho el fil F4 directamente. Lo quiere meter en D6 y en E7 ya. Pero bueno, como vemos, sí que está progresando. Y sí, mucho, porque. Poco poco, sí, sí. Pero también hemos visto entonces el tema que si la torre llega en séptima, a séptima y se come el DB7, también tiene contrajuego el negro. Uf. Vamos a complicado, ver si Bisi es capaz de progresar aquí. Bueno, progresar está progresando. Sí, pero vamos, de concluir Tienen que y ver coger si, el punto, sí. Si es capaz de definir la partida, qué técnica de, de Anant, sí, sí. De Anand para apretar. Mientras tanto, Caruana pensando no motiva, muchísimo. Hombre, sí, es un, ¿Cómo se la ha un escapado? Mante. Nankariakin. Pues, quién sabe, quién sabe lo que puede estar pasando ahí. Tengo... ¿Y el resto cómo van? No tengo ni idea. No han no... movido, ¿no? Ni Giri. Uf, no, no han movido. Eso es. Giri ha hecho torre 3. Y bueno, y ahora acá hace un... una gran pensada, vamos. Bueno, es que en acá. Haría que nace las del módulo, dicen. Bueno, aquí. Ha repet ¿Han repetido? Repetido una vez no. y espero que. Yo creo que van a repetir, eh, fíjate. fíjate. haga otra, eh. Peter ya no se juega nada. Bueno, cuatro y medio. Está un poco lejos ya, eh. La verdad. Yo creo que van a repetir. ¿Tú crees que van a repetir? Sí. Ha hecho torre H7. ¿Qué haría aquí. Quedaría aquí. Puede tener algún tipo de actividad. Pues, igual, la idea de torre H7 es. Poner, es decir, si bueno, se supone que este quiere ir aquí sí. y, y en una línea como esta dejarte entrar en séptima, como habías dicho, pero entonces torre tu torre. Vale, pero y si hace RG2, por ejemplo, y RG3 y si lo evitas. No, pero en... ahí te entran en H1, no eres capaz de parar todo. Vale, digamos, lo pones. En... Vale. Digamos que la idea es muy vale. inteligente por parte de Kariakin, pero puedes intentar quizá aquí hacer G5, así paras H4 y RG2 sí que paras. Ejemplo, esta sí que podría ser tu idea. Aquí rey g2 y así sí que aguantas. Y ahora esperar un poco. Realmente también aquí tengo que tener cuidado que igual te doy mate si te despistas. Prince ¿Y si ahí hacen torre h5? Alfil f4, ¿no? Alfil f4, pero alfil f4 es ahí, una ya, jugada que, que amenaza entradas muy serias. Torre H7 es un, in, un intento de actividad, pero, pero por muy otro raro, lado... ¿no? Porque él está, bueno, lo que has dicho, ¿no? que le está tapando la salida del rey. Rey G2 ha jugado bici. Ahora puede también intentar, por ejemplo, pensar si alfil de 7 para ver si le provoca G5. Y si eh, va para adelante... Eh, bueno, Torre H1 no, no uno puede, puede todavía, al fil de 6... Están jugando realmente rápido, un final... es que habría que calcular muchísimo, ¿no? Sí. Antes han hecho una pensada y ahora... Muy complejo. Naka hace caballo A7. Aguantando, diciéndole a Giri, bueno, ¿cómo ¿Cómo progresas Giri? ¿Cómo progresas? Sí, y yo creo que Giri en un momento va a tener que lanzar los peones y, y de mm. hecho me parece que creaba... Unos problemas grandísimos. ¿Con qué idea es caballo A7? Eh, creo que, que podría ser que le, le molestara que le hicieran el caballo por C6. Pero ¿Y caballo A5 no sería mejor y caballo C4? Actividad. Sí, bueno, y, y coger casillas buenas, ¿no? Para el caballo. Sí. Bueno, dentro de, de su triste posición. Podía... Sí, pero bueno, parece mejor. Sí, ¿no? creo que aquí es que tiene caballo por C4. Muy concreto, ya torre por caballo, por. Sí, vale. Está intentando aguantar. Y lo que digo, creo que con piezas solo no acaba de, sí, de pasar. Que y, y aquí hace G4. Y vamos a ver. Creo que la promoción Anis Giri se va a acabar hoy. Sí. Dice Tedín que, que aquí ha jugado al d de 7. De lo que digo, G5, digamos que es un triunfo para Ariakin porque le quita, obviamente, le quita posibilidades. Luego hay que ver también si que hay nuevas, pero es la típica jugada que no quieres hacer. Nos hacen chistes sobre Giri porque Giri está haciendo, dando un apretujón, ¿Sí? le está dando golpecitos con el martillo en, en la cabeza. Y... Le está dando golpecitos y ya sabéis los que no seáis, premium. aprovechad que es posible que quede hora y media de la promoción. Que Giri As... como gane Giri se acaba la promoción. Eso es. Hay promoción especial Anis Giri para todo aquel que se haga premium por un año tres meses gratis, así que aprovechad esa promoción Eso es. única patrocinada por Anis Giri. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuántas partidas lleva aquí haciendo tablas, tanto de candidatos y anteriormente? No, no lo sé. O no? no? lo sé. Lleva 10 aquí y jugó antes un torneo también que hizo muchas tablas, no lo sé. No, pero jugó Qatar. No, Qatar ¿Sí? en Qatar ganó claro, ah, en vale. Qatar ganó partidas obviamente es un abierto, pero sí. Y sin el... perdería un montón también, ¿no? Sobre todo eso. Que sí, no, no pues bueno, nos ha abierto, ¿eh? ¿Cómo me gusta que me haces preguntas sí, dificilísimas? Que, que no dificilísimas confiando que me las sepa. Me haces unas claro. preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva sin parar? Yo qué sé. Yo qué sé. Hay que estar más documentado, ¿eh? Sí. Me tiene ahí por un sabio. Bueno, si alguien lo sabe, que lo ponga, ¿vale? Alguien que quiere investigar. Caruana, torre de 5. La habíamos valorado ya. Ahora file 4, parece la jugada normal. Mm. Y la siguiente... Va a ser b4, casi de premove, casi de premove, b4 y si esas líneas con alfil f8 pero te hacen a4, a5 y, y los peones empiezan a correr y el de, enteras. y luego el de b sí, sí. bueno 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 caruana bien, ¿eh? <laughs> vaya susto que se ha llevado Decirle pensando si quiere jugar a ganar o no. Eh... Y, a ver, yo, yo creo que sí. Vamos, yo si fuese con negras... Uf. Tú jugarías. No, yo haría tablas con ah. negras. Y mira que yo me gusta jugar, pero es que no pero encuentro planes... Pero también te gusta dar continuo. sí. No sé, es, que es verdad que la 6, ese que has dicho de, para Peter puede llegar a ser interesante, pero no sé cómo más puede progresar. Aquí en las negras. No sé. Mientras tanto, Anis sigue apretando las clavijas lo mejor que puede. Dama B3. presionando Impresiona, sin de momento hacer nada, pero por ejemplo, ya puedes luego preparar un torre C1, torre C5 y tocando todo. ¡Qué eh, tensas están las partidas, Mary. ¡Qué emoción! Pues sí, ¿eh? Bueno, la partida... La, la jornada creo que más tensa ¿Sí? para empezar porque las cuatro están aún en juego. Y posiciones complicadas, que no hay ninguna tabla. Sí, sí. En todo ¿no? caso, Peter. ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! Así que... Eh, Queremos que no descontinúe y nos sigas deleitando. Una partida interesantísima la de Peter Esbittler que... En mi opinión, tenía una posición muy mala en la... tras la apertura. Le estaban ahí presionando. Sí, presionando. Sí. Ha defendido y, una imprecisión. ¿Viste cómo ha cambiado todas las piezas? Que era muy sí, sí, sí. fácil, ¿eh? Porque la verdad es que no ha estado en ningún momento qué, tan, tan apurado. Qué fácil parece Con que facilidad, lo facilidad sí. Y luego te pones esto en la partida y, de la mate, y te dan mate. <laughs> ¿Cómo se hace? Te dan mate sí, uno sí. y otra vez. Sí, esa es la diferencia. Entre los buenos sí, y los y... sí, sí. Vamos a ver. Como dice Fataps, a este ritmo Pepe se tiene que... PP llega a las 9.45. Ah, 9.45, bueno, a Ahí... tiempo. Y vamos a ir a buscar, si ¡Sí podemos. Si sí podemos, porque a lo mejor seguimos aquí seguimos 9 .45 en, y... en directo con todas las partidas. ¿no? Dicen que Peter jugó rige G8, no te mueras nunca, Peter, luchando. Wow. rige G8, Uy, además. Peter, voy a empezar a confiar, Rey G8, que justo no entiendo por qué no hace Rey F8, pero, sí, pero porque... ya muestra la intención de seguir jugando esta partida. Y ahora, claro, ahora te estoy tocando este en cuanto te haga 6. Entonces tienes que buscar. ¿Qué haces? ¿Qué haces, ¿Qué te Te estoy tocando ese y C4 no la tienes por dama por D4. Ojo. Torre F3. Ojo que Primero, dame un poquito de agua y pienso. te, te estás también ahí. Y tanto sí, 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 ya me estoy Los quedando... nervios, los nervios. Llegan. Menos mal que tenemos agüita natural del canal, de canal, canal de Isabel, Isabel II. II. Eso es. Agua. Agua infinita tenemos en Madrid. Sí, bueno, vámonos, toquemos madera. Bueno, no tocamos hay, madera, no, no vaya a ser que agua. Hay ahora. una sequía aquí. Bueno, Torre F3. Tablas de Caruana. Tablas Caruana y Topalov, dicen. Ah, pues ha hecho tablas, ha ofrecido tablas Caruana, pues bueno, visiblemente eh, hundido, digamos, por lo que ha pasado. Claro. pero Más psicológicamente yo creo que de posición, Bueno, eh. no sé, habrá visto alfil E4, torre H5, la posición que decíamos, B4, alfil F8 y por ejemplo A4. Sí, sí, sí. Y le habrá dado mucho miedo. Pues ha sido una partida interesantísima. Bueno, golpe, golpe muy fuerte moralmente para Fabiano, que en el apuro cometió este gravísimo ah, sí, error. Sí. Muy oculto, muy hábil este 5. Mm. Como ha dejado aquí que te tapan. Así, como quien no quiere la cosa. Sí, sí. Y a Torre 1 le ha hecho Torre C2 y de repente B4 y ya pues ha colapsado y ha hecho G5. Y el apura. Pero sí, me ha sorprendido, ¿no? También. Bueno. Que no la haya visto el F5. Bueno, es un minuto. Yeah. Cuando queda un minuto. Ya, yeah, pero has visto el truco, porque has hecho G5 para salvar al rey. Que bueno, él que... ha visto que G5 comía y se ha quedado aquí, justo en jugada 40. Y de repente se ha puesto a pensar tras el Fiel ah, F6. HF6, claro. Y bueno, es que también te enganchan con el Fiel F8. Bueno. Eh, bueno. Partida. Tremenda, la verdad, que sí, de los dos sí, jugadores, sí, sí. Desde, el, desde, el, desde el principio, principio que de... posición hemos tenido aquí para disfrutar, la verdad es que de las partidas que más hemos disfrutado. Ken sí. dice que las tablas son aburridas, vaya bueno, partidón. O si sea, al final no se puede, no se puede sí. y ya está. Pero vamos, enhorabuena a los dos. Ah, sí, 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 una lucha de poder a poder entre Topalov y Caruana, que Caruana, la verdad es que ha jugado un medio juego a un nivel tremendo. Sí. Cómo fue capaz de sacar las piezas En un momento ya parecía que después del Cambio de dama Torre en H2 ya Podía está, ganar, no, por lo no. menos, bueno Le puede molestar aquí, pero parecía que no Y qué bien, qué recursos Ha sacado de la manga Topano, Topalo sí. Tremenda, sí, sí, sí. tremenda Partida y Caruana Entonces en tabla y y tiene, bueno, y cuidado que igual se pone... Eh... Claro, hay que ver Kariakin si consigue entablar no. la posición. Que bueno, tiene. En ningún caso va a ser líder en solitario Caruana, porque en caso de que pierda Kariakim va a ganar ah, no, a Anan. No, no, si suele pasar esas cosas. Claro, y entonces le va, le va a cazar. Pero, y además mañana no juegan Caruana contra Anan. Mm. A lo mejor ya ahí me pasa un poco, ¿no? <laughs> mañana tendríamos Anan contra Nakamura, ¿no? <laughs> no, Caruana, Aronia. No, no, no. ¿Y cuándo jugarían... Bueno... ¿Cómo te gusta darle sí. ahí al clic? No, ya han jugado y la última ronda ah, Karia quien Caruana, esa sí que puede ser tremenda. Vale, sí, ya han jugado y entonces a ah, resultados particulares es verdad que perdían a contra Caruana. Uh -huh. Bueno, quedan muchas rondas, ¿eh? lógicamente. Sí, pero... sí, por supuesto. Uh -huh. Bueno, Mayri, que entonces, mientras Sanigiri a caballo C4, hace Dama B4. Ajá. Está dando. El caballo, no entiendo el caballo de Nakamura, eh. Ahora quería igual saltar a D6 y le ha dicho Guiri, por ahí no. Le ha dicho, oye, el fa por favor, ahí no. Y ahora. Guiri, apretando y dando vueltas para. para ver. Sí, yo creo que va a estar dando vueltas un poco y en algún momento lanzar un G4, G5, que es lo que te la posición. Sí, a mí me parece el plan y... normal. También me extraña un poco que no. que no lo esté. Haciendo ya que estén buscando las piezas. Sí. Igual también a veces darlas, dar vueltecillas, cansar, buscas claro. igual otro. Pero no veo un plan efectivo sin, sin ese avance. Sí, le Puede estar cansando un poco a Nakamura, eh. También. Sí, por cierto, ya le hicieron ¿Eso esa. Ya lo dijimos ¿no? con, juegue... con Aronian, con ah, Aronian es, que es dijimos. Verdad. Ojo que le trae... están dando vueltas para cansarle. Sí, sí, sí. Y así fue. Así que puede ser porque no creo que quiera quitar este para cambiar torre, no creo que le beneficie. No. Y plan... Bueno, y el caballo en E5 está bien, ¿no? Porque lo vas a cambiar de ahí. Sí, para Nada, yo creo que está dando vueltas, giría en algún momento a, a no R4. ser que tenga un un plan como caballo G6, e intente cambiar todos para que F8 quede débil. Ahí, pero pero vamos a ver. No sé. Y vean acá como un poco perdido, eh. Porque tanto moviendo el caballo, no sé, no sé qué piensas. Pero me parece muy raro. Ya, bueno. está que el caballo un F8 que hace ahí, ¿no? Viniendo de dónde venía el caballo. De C6, bueno, quiere DC. ir a D6, pero no ha pero podido. Sí, no puede, claro. No lo han dejado, por eso he hecho a B4. Y también, bueno, tiene la función de reforzar esto por los truquitos. Pero sí, bueno, es que la posición de Nakamura es mala, básicamente. Es un problema. Cuando... Sí. Es un problema cuando tu posición es mala. Bien, vamos a centrarnos un rato en esta partida. Ver, a ver si encontramos como... Creo que este alfil de 7 ha sido muy fino. Intentando forzar G5. No quiero hacerla, ¿no? Quiero no, ¿y si lo quitarme opciones. ¿no? Vale, si, la torre por aquí. Sí, tengo que aguantar a primero, ver, tengo que momento, quitar e 6. La toco y ahora ya en algún momento torre a H1. Ver, a ver ese. Aquí y... El... ¿Y no tienes torre D8 ahí. Eh? Sí, pero no, quiero incluso darte aquí. Si torre B8, bueno, espérame, estoy dejando el de F6. Eh, aquí yo, claro, aquí... Defiende. G5, como he dicho, no la quiero hacer. Pero todo el rato, pues, ah, y luego tengo... aparte tengo esta línea para esta y luego me activo. Creo que este alfil de 7 ha sido muy fino. Y... Vamos a ver, Hernando ha dicho alfil G5. ¿Ha ¿No? dicho o ha hecho? Ha, ha hecho. hecho. <laughs> También ha dicho, ha dicho <laughs> alfil G5. <laughs> ha dicho, ¿no? En inglés. Bishop G5 aquí, esta aquí. Y ahora, pues, si torre B8 alfil por G4. Y si reige 3, torre H1. Vale, pero ¿y qué pasa? A lo mejor puedes entregar a SPO, ¿no? Torre B8, alfil por G4 y haces torre por B7. Torre por B7, g 8 es única. Y ahora que te vayas a por el de A, por ejemplo. Sí, ¿no? Torre a 7. Uf, qué final, qué final. Torre B7. Torre, B7, torre, torre B6, B6 sí. sí. Y... A mí este final me gustan para las blancas, ¿eh? Es que ya tiene los planes vale. pasados ahora. A to todo el mundo le gusta para las blancas. <laughs> <laughs> Nadie lo quiere jugar con negras, pero. Pero más allá de quererlo jugar o no. Uf. Yo creo ¿Qué? que está ganando Anan eh. Aquí. No quiero dejarme este. Pero como el de A también puede empezar. O sea, a... por ejemplo, esta aquí. ¿Tengo tablas aquí o no? Si torre si torre por C6, aquí... Es que el de C me molesta. Prefiero no, no, te Prefere... como el de A6, ¿no? Primero. No, porque esta ya... Eh, bueno, he calculado que no me puedes comer esta por el fin de 5. ¿no? Ah, ahora puedes cambiar aquí y tirar del de A y me ganas el final. Bueno, de a. Vale, vale, vale. la Bueno, vale, vale. Ah, vale, ya, no bueno, que no, no a comprar, llegues a comer, pero... sí. Eh, vale, entonces. Ahí, la otra es: si te hago a 5, a torre por C6, tengo alfil de 7 y te como este. Mi torre c 6. Pero bueno, esto al final también es un sufrimiento, o no. Este aquí está llegando el rey. Uff, si no, es aquí está ganado. Bueno, y que la torre no juega y tú usas el rey, el rey y la torre tienen que estar pendientes del peón de Sí, sí, sí. Puede ser entonces. Entonces vamos a poner que no hace file 6 para no permitir y, y aguanta con rey 8. Tiene más lógica. Eh, pero ahora, por ejemplo, no tengo un, un carril. Rige 3 y te pongo flechita. Te pongo la flechita. Si Jamás tú ves ahí que visite te la hace y te está mirando así y dices, cuidado que... Como con los niños pequeños, ¿no? Que, Eso es, que sacas me... la tiza y le dices, mira, este es el camino que vamos a seguir. Y tú le estás mirando y dices, me estás poniendo la flechita para allá y dices, sí, sí, ahí, ahí voy. Si, sí, por ejemplo, Torreche 1, te hago la... Bueno, no, Torreche 1 F7, cuidado. Sí. Vamos a poner que espera aquí. Y yo te doy y paso. Y tú esperas... Y aquí ya te estoy ganando. Reyes 5. Y como sigas esperando, ya te estoy. Te estoy haciendo cosquillas Mira, o no aguantas. Ya tienes este temilla aquí, me acabo de dar cuenta. Mira, aquí tienes este, tienes este jaque. Eh. Si sí, ah, torre, te report, te te torre te por report y si rey aquí. Y ahora ya te impulsa, no, Además, claro. te estoy haciendo F7. Uf. Yo veo muy bien a Nan y yo creo que va a ser victoria de Nan, ¿eh? lo he dicho desde el principio. Y bueno, es que poquito a poco le vaya superando y que no tiene tantos planes. ¿eh? Pues, una dificilísima de defender ahora para Kariakin. En cualquier caso, el mérito tremendo de Anand de, Anan, de ser capaz de apretar este final. Sí, sí. Es tremendo, que, que bien. Lo Fíjate, está... ¿de dónde venimos? Sí. No, técnicamente es un magistral esta, esta partida de bici, ya aunque, aunque sí. no ganara, porque bueno, los problemas que le está creando es tremendo. Que... Bueno, caballo D7 hace Naka. ¿Qué ocurre a caballo H5 aquí? Null pointer, te dice que se ha hecho premium. Wow, ¡Muchas gracias! Por... Bueno, uno, uno, uno nuevo, la gente ya temiendo. <laughs> Meterte en la promoción de Anis Giri. Claro, ya la gente dice, cuidado pero, que. que... que es y un sobre problem. todo la jugada que voy a decir yo ahora, que va a ser muy buena. No, porque claro, la gente dice. Eh, 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 que es mi, ah, es perdón. Es mi función. Te quería ayudar, pero me, me gusta, ¿Cómo null es? pointer. Ahí. bueno, dale al enter ya Y ya está, ahí. Si no, cambiamos asientos, y ¿eh? Me pongo yo a manejar el ordenador. Uh, tampoco, tampoco exageremos. Es aquí. este, ¿no? lápizito y... y te ponemos tres meses. Gratis. Ahí. Ah, le pongo aquí, ¿no? No, no, no. Ahí, ahí. perfecto. Uy, es que le cancelo. Y ahí está. Muchas gracias, Null Pointer. Null Pointer, tres meses gratis en honor a Anis Giri. ¿Por qué, Anis? Lo vale. Anís Logan, lo vale eso es. Y además Anís está. Y está apretando o sea, que puede ser que se rompa su racha de tablas. Así que. Y luego Matosas también dice que se ha hecho premium. ¡Guau! ¡Gracias! A ver, Matosas. Vamos a ponerte. Ahora lo que nos sé es volver para atrás. Ahí users. Ah, vale. List, users. Ahí está. Muy bien. Ahí no. Ahí. ¿Cómo es? Ma. ¿Cómo era Matosas, no? Matosas. Matosas también gente haciéndose premium porque Anish Giri está haciendo pensar que y bajas pronto. un poco ahí y ahí tres, hay, tres meses más ahí está muchas gracias muchas gracias Matosas ahí está Mary ya controla bueno, ya informática total ¿eh? mira esto que también sirve un 2 por uno la gente se hace premium y empieza no. a manejar ahí está de... el ordenador y antes ponemos un perrito. Uh -huh. Ya, yo lo he dicho antes, pero habéis dicho que hoy no. Bueno, hoy, no, habéis dicho no, que no, no, pero. En algún momento igual lo sacamos. Están mm. preguntando que para los que renuevan si no hay tres meses. Premuf, para ti no. <laughs> para, para otros. <laughs> sí, porque para Premuf no. Porque no. No, <laughs> vale, Premuth, los días. No, ahí. en principio es solo para nuevos, nuevos. Pero seguid que. A partir de mañana daremos premios a los que ya son. Premium, así que. Ajá. Así que estamos ahí. Con la nueva promoción Aniskiri. Aniskiri que. <laughs> ah, <el premium. ríe> <laughs> caballo H5 Podría ser la jugada, aprovechando que se ha ido aquí. Y luego Torre G3. En un Esa momento es la que ha decidido, dado. Te has adelantado, caballo H5. Que le veo muy bien, ella, eh. Ya, ¿eh? Sí, sí, yo que vosotros aprovechaba que se va a acabar la promoción. Uh -huh. y... Caballo H5 y torre G3, eso es, y van todas las piezas. Y a caballo por E5, creo que tampoco. Eso, caballo por E5 uh -huh. que te juegan las negras, hacen de por E5 y luego la dama de 4. No no hacen... <laughs> sí, sí, caballo H5. Que eso, que caballo por E5 en todo caso, que de por E5 y siempre tienes dama de 4 tocando. en bien, dama de 4. Aquí está. Aquí se arrepiente de no tener caballo en C6. Y no hacer tanto. Bueno, bueno. De caballo. Vamos a ver. Por cierto, ya ha llegado esta posición que habíamos mencionado. Torre de 8 y torre B8. Ahora tiene que elegir, Kariakin, qué peón tomar. Si el de G4 o el de C4. El de C4 es un poco inútil, como dice guirepa pero te puede ayudar a llegar, por ejemplo, al de A. Que uh -huh. si le quieres tocar y, y te fuerzas a 5, aguantas igual aguantar esa posición. No lo veo, lo veo inútil el peón, pero no, no veo tan claro que sea tonto tomárselo. Eh, torre B6 o quizás Jaque y torre B6. Hemos llegado a esta posición con un tiempo. No, imagen. antes con el alfiler en el G4 fue. Ah, ya se ha jugado, parece. A ver. Sí, ya han llegado a esta posición. Según nos pone Tedin. Ahora le va a hacer torre B6. Y sí, su idea es. Bueno, le gustaría poder hacer alfil B3, pero no puede. Y, y entonces se va a quedar sin uno de estos. Bueno, tienes a 5, que a esta todavía no es posible. Ahora bueno, tienes rey. rey G3. Lo único que tienes que ver si tiene. Es alfil de 5, torre aquí. Y ahora este es el tipo de posición que quería yo llegar con negras, pero que no sé si me da tiempo a activarme, porque tiene un torre a 7 bastante incómodo o no. Torre por. torre por. y ahora molestarte. Molestarte, pero me estás haciendo torre a 7 y tirando este. Uf. Complicado. Uf, Madey. Por cierto, aunque estamos dejando esta partida sí. olvidada. Rige 8, Dama B2. cuál es la idea? Contra 6. Contra 6, querrá hacer C4. A por B, C por B. Pero cuidado que aquí te llevas un susto. Susto épico, el famoso susto épico. Ah, tienes torre F3 todavía. Torre aquí. Rey F2. Pero aquí. Y dama C7, ¿no? Y torre no dama B2. C4, sí, dama C7 y cuidado. Vamos a ver cuál es la idea. Dama B2, A6. Puede ser B6, pero te hago dama D6 y cae. Dama B2, A6, tiene que ser C4 la idea. A por B, C por B, torre C8. Está perdido, ¿eh? Los blancas. Ah, si ¿sí es partida, no, ¿no? Sí. No, no, pues, ah, no vale. no es partida. Sí. Vale, si ¿sí jugar torre F3 directamente. Torre F3. Ahora te quito. Dame aquí para aguantar. Parece que... Uf. Cuidado, Aronian, que... Va a tener que, que sufrir. ¿eh? sí, sí. sí. Con las partidas que ha tenido ahí Peter con ventaja, ahora igual pues puede, puede llegar a vencer la que, la que menos me esperaría. Ha hecho H4, Anis ah, me de H5. Sigue presionando y en algún momento le puede lanzar. Uf, ¿Cómo está la partida? ¿Cómo van de tiempo? Si alguien nos lo dice. Eh... Eso es importante. Se bueno, sabemos que aunque Anand cane, lo que hace es igualar a Fabiano Caruana, todavía, todavía queda mucho torneo, pero sí... Tremendo cómo juega Visiana, sí. el grandísimo bueno, como campeón a poquito a poco, sí Grandísimo campeón Se puede poner con 6,5 y medio, con los mismos que Caruana Y con en a, bajaría, a medio es? punto Y el que se puede quedar Descolgado es Lebon Le Le Aronian Que puede sí. perder Y quedarse con 5,5 y medio, lo alcanzaría de hecho De hecho bueno Y además Caronian no hace nada, tenía más 2 Y se iría al 50% uh -huh. Y y bueno, vamos a ver. Ahí dicen que haya 40-28. Queda un rato. Torre 8-jaque. ¿Sí? No, torre 8-jaque no puede ser. ¿Quién, quién? Torre 8-jaque, no hay ningún torre 8-jaque. No, a lo mejor de la de Peter contra Aronia, ¿no? Eh, pero no, no, no hay ningún torre 8-jaque. Bueno, ah, vale. Hay más jugadas aquí. Vale, torre 8 jaque Vale, que no, no había visto Rey G3, rey E6, vale Y torre E8 Torre E8 Que es para... para... Idea, ¿eh? Quizá para ganar un tiempo, ¿no? Que Carril F7 ya Uf. luego a la torre C8 ¿No? Uf. ¿Cuál, ¿Cuál es esta la idea? Pues ya haces torre C8. Torre C8. Aquí. Ya. ¿Y rey F4? Rey F4 y te sigo aguantando. Claro, y vuelves a hacer lo mismo, torre 8. Torre 8, vuelvo a tocar. Y Torre 8. Torre 8. Ay, ah, ahora quieres ya comer. aquí. Eso ¿Cómo es. es esto? Como ir ganando tiempo. Ay, que te pego un susto. Aquí, aquí es la típica que te pasa en la partida. Ay, madre. Sí, sí, No, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, tienes que sacrificar el alfil. Ah. Igual ganas, ¿eh? Igual ganas. Ah. Aquí es la típica que también tienes claro, suerte. y, y hacer. por G6. sí, sí. Pero bueno, vamos a intentar vale, no hacerlo. Sí. A, ver, pena. Um, a todo esto ha hecho aquí y ya pierde no esto sí que hemos dicho que a por b ah la idea es jugarse 5 claro que no entre la torre tan rápido um, Está complejo esto. A lo mejor cosas de torre a 8 pueden llegar a jugar, ¿no? Las negras. Torre a 8. Torre a 8 que me amenaza el matey. Pues nada, <laughs> pero que no quita dama, de, intentar de. coordinar es que la torre delante del peón quiero del peón, hacer no h3 con alguna o sea, torre f3 h3 y bueno mmm, o sea, quiero hacer esta y, y h3 por ejemplo ¿Eh? tienes torre a4 no, aquí no no y dama de 1 esa es mi idea dama de 1 y luego torre a1 bueno lo único que dama es torre F1, ¿no? y torre bueno, 1 No, sé, torre 8 era para activar la torre, simplemente Ya, a ver un momento B4, porque para, para B3 y, y molestarte ¿Y torre B3 ahí? ¿eh? Sí, ya, y torre B3 igual me estás comiendo el peón. Sí, no me ha gustado este B4. Pues esta es la idea, la otra es dama e4 para evitar c6 y poner la dama en c6 y luego intentar un trabajito... A ver si uh -huh. Bueno, tengo dama c6 y luego tengo plan de más y... y quizá pues amagar con torre d8, por ejemplo, tocarte este, y dama c6, torre d8, uff... Así que... Pero no es tan fácil, ¿no? No, 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 para nada es tan fácil, pero es ¿dónde más? Eh... A ver, la de Anán, ¿han movido algo? Bueno, la de Kira, tengo que avanzar también. Bueno, Ray F7. Bueno, pues eh, seguramente haga tu plan este. Torre C8, Torre A8. Torre ¿El C8. Ganando tiempo, claro. Aquí, aquí. Ah, pero espera, ¿cómo, cómo lo hemos hecho? Antes? Mire, no soy capaz. Antes. <laughs> te enseño yo. Aquí Así. tienes que hacer Torre C8. Al fin de aquí. Y Rey F4. No, pero el Rey F4 era claro, la que te estabas, mate, sí. te estabas jugando la vida. Bueno, ¿Cómo haces? La que puedo hacer es A5 para, para fijarle, pero no. Pero A5 no me gusta porque ya cierras el plan ese que habías dicho tú del rey, ¿eh? Para intentar meter el rey por B6. Ya, ya, sí, no la, no la queremos hacer. A ver, torre A8, aquí. Todo esto estoy dando por hecho que ningún final de alfiles se gana. Porque te toco este, llego con el alfil a b5 y el rey en f7 y son tablas. Entonces... ¿qué ¿Y pasa? qué pasa si haces aquí rey f4, Eso. rey e3 y te vas por el otro camino? Empiezas a correr la idea es rey e6. Y rey e3, es que el rey negro no se puede ir de ahí. ¿no? Rey e3. Bueno, no se puede, ahora f7 está controladilla. Ya, pero la torre no se puede ir tan fácil, ¿eh? Al fin tiene que estar pendiente una jugada por aquí, porque supongo que si hago torre H1 me puedes ya hacer quizá torre 7 y F7. Mm. Y aquí torre de 7. Y si pasas, intentas pasar. Ya, ya. A ver cómo quiero pasar. No es tan fácil. ¿Cómo, cómo es que Kariakin ahora también está a un nivel. Ahora montando su dispositivo. Sí, sí, su fortaleza. Bueno, ya sabíamos ¿eh? que Kariakin no lo va no, a dejar tan fácil. Están los dos a un nivel tremendo. Mira este torre de 8, por ejemplo. Para que Reyes 6 tengas hack. Aquí al fil de 5. Eh... tengo una idea wow. que es? ¿Qué es en la línea esa donde habíamos visto en un momento que al rey f4 me hace rey 6 te quiero hacer torre 8 uh -huh. y a rey f7 hacerte torre 8 y entonces al fil c4 pasarte el rey ahora mismo por ejemplo claro, es que en... no, pero ahí tienes torre no? h3 ah vale con el no rey tienes, f4, claro, claro, que... lo que habíamos valorado aquí Ah, bueno, aparte tengo esta, pero torre 8, rey F7, torre A8. Ah, lo que pasa es que te lo dejas. Me hace rey E6. Claro, me hace rey E6 y me obligas a esto porque a torre por torre. Vale, vale. Bueno, ha hecho BC, torre C8. Vamos a ver cómo. ¿Cómo sigue? Sí. Decían que era de Nengiri contra Nakamura Habían jugado muchas jugadas Vamos a ver Nengiri, Nakamura, pues mira Ah, mira el cambio y lo H4 que... ha cambiado, torre F7 H5 Sí, el plan ahora yo creo que Se va a jugar mucho con dama D4 Al menos la diagonal negra La de A1 con H8 Pero en algún momento jugar con el 6 ¿no? Le va a reventar. Sí. Yo creo que le reventa, sí. Sí, no, sobre todo eso, que ahora ya la dama que parecía que no entraba a juego en el flanco de rey, con dama, no sé si dama de cuatro, dama de tres, no sé dónde colocarla, y jugando con e 6 Estoy de acuerdo. Hmm. Creo que Anis Giri va a, a saltar al enroque Por lo tanto, los recordamos que pueden quedar pocas minutos hasta el que fin de la, de la promoción. La promoción. Les regalamos Giri. lo que viene a ser 30 euros, 30 dólares por una, una compra de una cuenta premium anual hasta que Anis Giri gane una partida y creo que va a ganar ahora mismo. Y... Ojito. <laughs> ojito. Eso es. Bueno, veo mucha acción aquí en el chat. Han dicho un rey de 5 que no sé. ¿Dónde sí. es? Sí. Bueno. ¿De tiempo? alguien nos puede decir cómo vamos? Mientras, me puedes poner un poquito más de agua. Aronia han hecho C5, que sí, por supuesto se deja. ¿El luego ha sido por la o, posición o porque has visto que no queda porque agua? Porque no queda agua. <laughs> ahora veo la posición. Digo, digo yo qué preocupada está de repente por Aronian, pero no. <laughs> bueno, es verdad que he votado que ganaba Aronian, ¿eh? así que me debería de preocupar un poquito. Bueno, Aronian ya... Pero sí, el c5 es el que hemos visto nosotros, ¿no? Que es... El... Sí, es lo que había. Bueno, una y vez ahora... que ha entrado esta posición tenía que ser para esto. Uh -huh. Y ahora yo creo que lo más sólido es hacer dama e4, dama c6... Y luego en un momento torre de 8 y ya si eso cambiar uno por otro pero así poner la dama en C6, es decir, Dame Ah, bueno, aparte de 4 quería hacer torre B3 y me dejaba mate en una de No, ver... ahí tienen que hacer torre C3, ¿no? Sí, o H3 sí bueno H3 puede H3 ser más me normal, sí. Más sana, sí Ah, pero entonces espera, que esto es muy concreto, te hago torre de 8 y te como el peón Ah, es que le gana ya Dame 4, amenaza mate y el peón de B no se cae también. Bueno, ya uno por otro, pero. H3, torre de 8. Y le cae este. Le cae este y bueno, este es. o sea, una posición de esta es... Una desgracia, creo yo. Torre de 5 bueno, en un momento. Dama F4 y torre de 1, ¿no? Ah, damos F4, H4, sí, Torre sí. de 1. Uy, Aronia... Mm, vamos a ver si en... Dama y cuatro, este torre F1, F3 para hackear Torre F1. Ahora torre D8. Si sí, dama por B5 en esta posición. No te puedes ir a la última por los mates, creo. Bueno, todavía, todavía te tepas, pero, sí, pero no, bueno, y esto Torre es una F2 que por... empieza a ser rara, ¿no? Porque sí, la torre F2 incluso tienes torre A8 y Torre 1 Sí, la posición es muy mala. Sí, el, DC sí, es, sí. el DC puede caer. Dama E4, parece que. Medio. Me no va a jugar. ¿Qué ha pasado aquí? Rey F4, Rey e 6. Estamos aquí, la torre 8, ahora ha hecho Rey de 7. Esto es justo lo que hemos visto nosotros. Y sí. ahora torre 8. Torre 8 por aquí, Rey e 6. Como decimos, esta torre no vale. 6. Eso pegas, es que tiene torre H3. pegas un susto. Al final no hemos calculado qué pasaba aquí. <laughs> Oye, Rey que a lo mejor ahora nadie la ha visto y ve que gana esto, ¿eh? aquí me pongo a temblar con las negras porque, me, ¿cómo es? aparte me puedes devolver la amenaza de mate, si hago torre H1 me haces torre h 7 y ahora el susto te lo llevas tú sería genial ¿no? que en tres jugadas los dos hicieran en un final el, ¿no? el aquí. mismo mate sí. y como haces, torre H7 y, ¿Y? Ahí me, puedo progresar te, puedo, te hago A5 y como te hago torre A8, A6 ¿Cómo me paras? Cuidado, eh. Cuidado que igual esta posición. ¿Por qué has, porque has jugado torre H7? ¿Es que hay para, para evitar torre 7 y que me desmate. Ay, bueno, torre 7 y F7. Ojo. <laughs> Ojo que. Claro, que mi variante después de dejarme una pieza. La intuición. Así, la la intuición. Sesiones. No sé si he querido que se conseguir seguir más que mi partida, pero este era el resultado. Eso me pasó una vez que jugué un torneo en Italia y, y bueno, tenía una posición más o menos buena, sí. pero en unas hago una. Además, después de pensar 20 minutos, después del control, hago una y nada más de hacerla, digo, Dios, torre por alfil que no puedo, me, me cuelgo. Y bueno, piensan, me hacen torre por alfil digo, empieza a calcular, y digo, ostras, me colgado Ahora, un final también me había colgado una pieza y acabo ganando con dos peones en séptima, con torre de menos, pero dos torres en peones en séptima, le llevo al rey y le gano, ¿no? Y entonces, pues estaba. Bueno, estaban Zenón y Paco, que ya estaban cenando, y había ido uno a ver. Pero este tío es un genio, es increíble, ha calculado todo, tal, tal, se deja tal. Y claro, llega a la mesa y dice, va, he ganado y no sé qué. Y me dice, joder, increíble sacrificio tal. Y dice, ay, lo había visto todo. Y yo, Intuito. ¿Intuito? Intu Sí, no en italiano, decir, intuito, intuito. No puedes decir que la has visto todo porque no te van a creer no, no, no. que intuías que la posición... No, no, no. De, luego le, o sea, me, lo dije riéndome y ya se dio cuenta que me había colgado y dice, vaya, vaya bestia que eres. Tío, pensó que, que era un genio y, dije, y se dio cuenta bueno, que igual... También, ¿eh? también hay que tener suerte de vez en cuando. Hmm. Hombre, la, la suerte influye, Hombre, hombre y tal, y Es no parte... más, para nosotros que nos dejamos cosas. Influye ahora. Y cuidado que Dama y 4 le ha hecho. Y va a caer el DD. La complicado, ¿eh? Sí, sí. Y Peter se pondría con cinco y medio mm. A un puntito de los líderes. Bueno, sobre todo Peter lleva tanto tiempo mereciendo una victoria. Hombre, claro. ¿eh? Lo que pasa. Mira. O pues ya al menos que gane una. Bueno, se pone 50%. Ya, bueno, la gente que tiene 50%, digamos, comienza que a quedar poco torneo, necesitan una victoria como es Giri. Como decíamos, uh -huh. que Giri necesita ganar casi esta parte. Bueno, es verdad que matemáticamente aún sigues con posibilidades a falta de tres sí, rondas. Pero es verdad que pero ya gana, estás a un, ya, sí, sí. estar a un punto entero a falta de tres rondas puede sí. ser. puede ser demasiado. Así que. Anis Giri trabajando ahí en el flanco del rey de Nakamura. Bueno, realmente que tiene mejores piezas, un peón de 5, coordinación. Sí. No, no está mucho mejor. Y... A lo mejor no le va a hacer falta de ni ya hacer ni G4 G5, y nosotros. No, Aunque al final. que sí. era necesario G4, y mira. Pero es que La yo H4... creo que Nakamura se equivocó de plan ¿eh? en esta partida. Bueno. A... Cuando ha visto que podía haber problemas con H4, y esto ha sido cuando ha cambiado, sí. porque ya, ya le estaba molestando la presión, le estaba viniendo, le ha amagado. Muy, muy bien jugado. Eh, por Anis Giri, que ha, ha jugado una grandísima partida también. Hoy tenemos partidas interesantísimas. Muy, eh. muy buenas, muy, muy buenas, y sí, además sí. con cambios de. Bueno, cambios de. de valoración en. Uh -huh. Varios momentos ha hecho dama e7 según nos dice. Y ahora dama g4 parecería la jugada, aunque... ¿Te dejas, te dejas este? Ah, me, me toca dama h 4 No, dama g4, dama g4 y... ojo con caballo f 6 ¿eh? Dama g4 y... Y viendo qué pasa. Vaya rondita, Meiri, vaya rondita que es. tenemos hoy en el candidatos. Todos aquí disfrutando. Además, muchísima, muchísima gente gente. viéndonos Muy bien. Nos gusta. <laughs> Un jueves santo, sí, sí. Jueves que sigan... Todas las procesiones vacías. Por <laughs> Porque estamos viendo el 24 y el torneo de candidatos. ¿Y? Que hoy puede ser una ronda bastante decisiva. Hombre, por ejemplo, pues podría ser eh, una, una ronda para sacar en procesión a BC Anand, si gana esta partida, sacarla es. de hombro. A... A los hombros. A Giri, que sería su primera victoria. Giri también, sí. Tenemos bueno, no que decidir, ¿no? De quién. ¿Quién es el héroe de la quién jornada. ¿Quién es el héroe, sí? Porque Anand también puede ser. Anand, si Ana, gana claro, esta claro. partida merece un aplauso. Peter los... también te lo merecería, su primera victoria <laughs> en el torneo. Y bueno, y la partida entre Topalos y Caruana me ha parecido una es... maravilla. La verdad de, de lucha. es que hoy podíamos alcar a los cuatro, eh. Sí, sí, hoy. Cada ronda se supera. Sí. Eh, pregunta fresquito sobre Zenón Franco Bueno Zenón está muy activo escribiendo libros escribe sí. muchísimos libros de mucha calidad además ahora bueno le, le escribe más libros biográficos y, y muy recomendables para sí. además le están traduciendo en varios idiomas así que tenéis a, a algunos también en español creo y, y bueno en inglés tiene muchísimos así que ¿no? Zenón está muy muy activo y además haciendo un grandísimo trabajo. Mira, Guiri, ha hecho tu plan también que te gustaba <laughs> el de Dama de 4 sintiéndose ahí cómodo. Ahora te gustaba verdad? más Dama G4 para poner para la preferida. Ah, bueno, sí, me ha gustado antes Ahora bueno, un Dama G 4 pero antes he dicho Dama de 4 igual la he escuchado con el pinganillo un Dama claro. de 4 antes y, y se, y se ahora está guiando, a lo mejor no hay interferencia No, no le ha dado tiempo Y bueno, vamos a ver Vamos a ver, partidas largas y... Largas, trabajadas y... sí, sí. Uf. Llevamos cinco horas ya, ¿eh? De partidas ya nos quedan tres y que van a ir para largo las tres, porque se van a ir trabajando poco a poco. Bien, ha habido aquí torre a ocho, reyes seis, y ahora vamos a ver si Meir y yo adivinamos que va a haber un <laughs> sacrificio de pieza. En mi opinión, sí. A ver, concéntrate va a haber un sacrificio de pieza con torre por a 6 alfil h4 rey g5 y llegan a ese final que, que no lo sé o a lo mejor para un poco ¿eh? le va a hacer torre por así. Sí. vamos a ver bueno, torre, tiene mucho tiempo torre H3. ¿no? para pensarlo en realidad todo. alfil h4 torre por rey g5 y luego rey por g6 y me parece muy difícil ese final para jugar con negras con los peones ahí y, ya, y, al y el, lo conecta, el, el rey sí. perfectamente acompañando. Sería grandioso ¿eh? que Anand terminara la partida así. Y sobre todo es que creo que es la, forma, la única forma de progresar. Así que vamos a ver. Alfonso no debe estar escuchándonos, ¿no? Porque decimos Torre por Asís, tiene el problema de Torre H3. Alfonso, hay que escuchar. Así, ahí. Y hay que sacrificar esa vale. pieza que me parece que es lo que van a jugar. Pero... Bueno, hay que pensarlo bien. Pero sobre todo es que, como, si no, ¿cómo progresas? ¿Cómo progresas? Ya no lo encuentro. Así que. ¿Cómo ha sido esto? Mira, Dama mira. de 2 Dama torre B1. 8. Bueno, es que se ha, se ha colgado ah, todo. Ha jugado Dama de 2 malísima. Dama B1, Torre 8 la hace Torre A2 y abandona. ¡Uh, Aronian! Sí, Peter va a ganar. Punto para Peter, sí, sí. Punto para Peter y gran decepción realmente para el gran León Aronian. Aronian que Tenía una partidaza. Bueno, sobre todo, um, sí, partidaza y además, bueno, grandísima. No ha sacrificado, ¿no? No ha sacrificado a Nand. Bueno, decir que Aronian eh, realizó una primera vuelta muy buena. Esta segunda, pues, se le está dando muy mal con, ya con dos derrotas sin victoria. sí. Y digamos que queda prácticamente también. Bueno, ya fuera, ¿no? Queda con 50%, como decimos, a un punto entero, falta de tres rondas. Se le mm. pone difícil, aunque también es lo de siempre, como luego hay enfrentamientos directos, estás en un momento dado a una partida. Claro, tampoco, sí, sí, por supuesto. Tampoco queda, estás tan lejos. Quedan tres rondas, que mmm, queda mucho aún, pero bueno, esta sí. parte era importante y que te la tenía muy bien. La podemos ver si quieres un poco. Sí, vamos a verla algunos momentos claves. Sí. Eh, podemos decir por aquí, bueno, peón aislado. ¿Cómo le ha pasado la torre por la tercera? Ah, sí, muy... muy bien. Y sí, le ha hecho sí, todo el sí. plan: caballo 5, alfil H6, le, le ha empezado a atacar, el fil G4, ha encontrado este recurso y aquí. Y aquí yo creo es que, es que, que la que se ha equivocado. Veíamos que caballo G6, G6 sí, y H6. mueves H4 y F5 y golpes, y todos, y pum, bombas y Iban todas así, yo creo que aquí se ha equivocado y ha jugado un poco más pasivo. ¿no? Y entonces sí, han jugado aquí y aquí, y la verdad es que con unas jugaditas más o menos precisas le han cambiado y ha llegado a este final. Que estaba igualado, pero ya decíamos que cuidado, que el, sí. el juego, y, y sobre todo aquí, ha, ha tomado en B7 sí. y, y le han empezado a presionar. Todas, todas. Han ido todas las piezas. Y en un momento dado, pues cuando ha querido dar cuenta, se estaba quedando peor. Y muy bien, Peter, jugando a ganar. Sí, porque aquí podía haber repetido y fíjate al final. Y bueno, también esto y. Y Victoria, sí, y pues buena partida luchadísima, buena victoria. Maquí de negras. Sí. Le ha faltado actividad, eh, Aaron, en esta sí. partida. Quizá el miedo a perder este. Bueno, técnico, su... no lo sé, pero el caballaje sí me parecía. Sí, ha tenido miedo a meterlo ahí, no, no lo ha visto claro. Bueno, vamos a ver. Bici no ha sacrificado y opta por Torre E1. ¿Cuál torre es.? Torre 3. Qué bonita. Perdón, Torre 3, sí. <laughs> aquí Torre 3. ¿Cuál y la bueno. La idea es Torre 3. A lo mejor dejarle que juegue, ¿no? El otro. ¿Cuál es, aquí, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? A lo mejor ahora no tiene tantas jugadas. O sea, yo te ¿eh? hago esta, y cuál es tu idea. Creo que puede ser intentar llevar el rey al otro lado tranquilamente. Aquí. Hacia el fil aquí. Por ejemplo, este. Vale, entonces puede ser que le quiera hacer torre de 3. Y esto, vamos a imaginar que mueve. No, no tengo tantas jugadas. No, es que la torre no la puedo. No la puedo ahí. quitar por Torre 7. Sí, vamos a intentar controlarnos en el chat un poco. Veo y muchas cosas fuera de lugar. Sí. Así que por favor, nos controlamos. Así que, que luego me decís que vengan mujeres. Si vienen mujeres, la acosamos, pues no. Pues me veo obligado a traer al, al gordo arriba. <laughs> Así que vamos a comportarnos como personas, Así que... Bueno, torre 3. Eh, eh, ¿Cuál hago, Miri, Torre. No es tan fácil, ¿no? Ah, esa es muy mala también. Alfil y paso. Hago el mismo plan, pero sin sacrificar. Es el con, con el mejor, alfil. ¿no? Más eficiente. Suele, suele ser mejor, sí, sí. Vale, entonces. Bien, la torre está... Que no se puede mover. No, hay que mover... O el alfil... Sí. Alfiles 6, no sé sea, qué has dicho, pero vamos, bueno, supongo que reyes 5, ¿no? El gordo Arriba dice que él está encantado de que la cosen. <laughs> eh, al Gordo le podéis acosar si sí, no parece bien, pero a hay que dejarla. Uh -huh. Si sí, no queremos bloquear gente, además hubo un problema que se bloqueó el chat cuando bloqueamos gente, así que. Vamos a pedir simplemente educación, que creo que somos capaces. Así que no pasa nada. Bueno, alfil de 6, ¿no? Aquí. Alfil de 6, torre de 3. Como digo, ahora alfil de 5 pierde por rey de 5. Entonces ya. Me hace rey 7. Pero quizás tenga eh. rey de 5. Ah, rey de 5 te cuelga el peón. La típica te cuelgas el peón y dices, tengo algo ahí. Pues sí, porque igual es algo. Bueno, pero a lo mejor no es necesario, ¿no? ¿Te parece esta jugada mágica? Torre de 8. Bueno, es que estoy muy Mágica es, eh? ¿eh? Y además es que estoy muy cerca de ganarte. Porque ahora te estoy haciendo torre a 8. Sí. Y en un momento jaque y F7. Y... Y es obligado a, haber hecho a ver hecho un poco. A ver, un segundo, quiero ver si esto se gana o no. Torre aquí. Aquí rey B7. Y ahora torre G8. O torre F8 me haces justo al fil de 5. Y aguantas. Aguantas. Pero, pero yo creo que torre G8. Ah, espera, y... espera, en estás en fútbol. Estás en fútbol, mate. No, pues quitar el alfil, ¿no? Puede, bueno, tienes que quitar el alfil por aquí. A B3. Lo quitas por aquí. Y ya te hago esta. Y te dejo en Zuban, sí. Bueno, bueno, sobre todo que has llevado el rey al otro, Franco. Que es que... Ha habido mucho progreso ahí. A ver cómo es. No lo sé. <risa> <risa> alfil E6, torre de 3 Vale, rey E7. Ah, claro, la otra que puedes decir es. Vuelves bueno, para allá, claro. Ya, pero aquí. Ya, pero aquí gano, F5, gano, gano, gano. Ah. Torre de 6 aquí, rasca. Esta llegamos a la misma posición de antes. No, incluso te... mejor, ¿no? Porque ahora solo es calidad, sí. sí. Ah, esta es la idea de bici. Que no es tan fácil ahora ver cómo evita un torre de tres, sacrificio, llega. Uf. Se merece bueno, una pero... ola, eh, <laughs> después de esa partida. Un segundo porque... que ha habido temas aquí. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Caballo H5 de 4, hecho e 6, torre f5, caballo por g7, dama por y torre g3. Torre g3, torre g5. Torre g3, torre g5. Eh... ¿Se ha colgado una pieza? No, no. Sí. ¿Se ha colgado una pieza aquí? Bueno, ha explicado, pero ¿cuál es su ya idea? ¿Y es que no se le escapó Torre G5? Torre G3, tiene Torre G5. Pero esto es partida, uh. tal cual. Bueno, acaba de hacer Dama, dama por G7. Eh... Pues a lo mejor sí, ¿no? Uf eh. la promoción guine continua, dice, sí no, pero, pero me parece bueno, pero... muy raro que haya... es allá además que Torre G cinco era más o menos eh... Qué... qué horror ¿Qué, pero que me parece oh. sencilla no El torre c5 que se le haya escapado eh... No, no sé, vamos a ver qué ha podido ver. ¿Qué ha podido ver? ¿Qué ha podido ver? ¡Oh! ¡Qué dolor, eh! Sí, sí, sí. Torre por esta, dama por caballo 7. Pues es que es pieza de menos, ¿no? Es que no tiene nada. Es encima el peón de esta, oh. bloqueado, dama por B5 y ya está. No lo puedo creer, ¿eh? ¡Buf! ¡Buf! Bueno, y... pobre Anis aquí porque... Bueno, a todo esto vamos a ver. Y con tiempo, me parece muy raro, ¿eh? A lo mejor lo han pasado sí. mal. No, bueno, se ha dicho que damos G7 ya. Sí. Bueno, vamos a ver. A5. 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 Bien, Meiri, entonces ahora. ¿Qué te parece el plan de. Torre de 3, Reyes 6, ¿verdad? Entonces, Reyes 5 para Torre. Porque aquí uh -huh. me hace creo que reyes 6, y eso lo puedo repetir. Entonces, reyes 5. Ahora, si te llego a hacer torre de 3, te gano. Sí. Bueno, incluso date cuenta que ahora al poner el peón en A5, siempre tiene cosas del alfil de 2, comes el peón y luego vuelves Y estás en la misma posición, ¿no? Uf. Ha hecho rey G3. Rey G3. Es que a lo mejor va a hacer el plan de ahora simplemente al fin de 2 y se va a comer el peón de A5. Rey que no G3, me parecería. Torre F7. Y. Incluso al final este de torre 7, torre por e7, no sé, f por e7 y luego que te vayas con... Ah, y al final de 2. Claro. O sea, bueno, rey f4... Bueno, lo que pasa es que tienes este fijo también, ¿eh? Mídele. Ah, cierto. Lo tenemos todos fijado. Vale. Torre f7. ¿Para qué ha sido rey g3, bici? ¿Para qué ha sido? No, no veo... No veo ahora mismo cómo quiere entrar aquí. Y si creo que en algún momento voy a intentar. Por ejemplo, si hace torre 5. Ah, si dice torre H7. Pero, ¿y dime. por qué torre 5? ¿Qué pasa si.? Te quiero hacer un torre por de 5. si estás un en eso, vale. Sí, sí, quiero hacer esta, por ejemplo. Y aquí creo que ya te gano. Por ejemplo, torre aquí. Bueno, aparte que aquí con el rey aquí quizá te hago ya alfil h4 y te vengo. Sí. Ahí, ahí. Bueno, la que puedes hacer para evitar mi tema es, es esta que está fijando. El torre 4. Pero aquí, oh, y aquí rey e6. Karia también. <laughs> <laughs> ¿Qué que, que, tiene? Estamos aquí. Ah, y rey f4, ¿qué pasa? Vale, volvemos. Rey f4, torre h7, sí. Vale, estamos en la posición que tenían antes, igual. Y Reyes 5, vale, ¿y eso no puedes. Y Reyes 5, Reyes 5 era interesante. Y, de hecho, bueno, parecía que podía ser la que hiciera. Supongo que la idea es activarse y contra la torre de 3 tienes este jaque y te echa para atrás. Uff, Anant, Visi Anant, 12 minutos, sergey Kariakin 30 el control, bueno, pasa en el siguiente control ya, ¿eh? que sea la 60 la jugada 60, sí, no va a haber tiempo vale, ha, ha vuelto ha vuelto F4, ahora le va a hacer torre H7 la posición bueno, de va a mil antes vueltas, yo creo. y va a buscar qué hacer eh... Ahí estamos. Bueno. Tablas de Giri, Naku. Tablas de Giri. Nombre. No, bueno, no me extrañaría tampoco. Caballo 7. Y bueno, son tres peones, puedes firmar tablas, la verdad cualquier caja. Hombre, pero teniendo. Bueno, eh, a ver. Uf. Entonces, pues nos vamos a quedar con la, con el final interesantísimo. <laughs> que podemos estar también tiempo, eh. No, todavía no han hecho tablas. A ver, yo supongo que seguirá un poco, ¿no? Porque Nakamura en esta posición no puede llegar a hacer nada. Con es este peón difícil aquí. Si conseguir... No, sin peones es muy tablas. Eh... Sí, ya firmaron, han dicho. Sí. Bueno, pues Sanit pues Guiri. Bueno, me da lástima Guiri porque hoy sí. ha jugado un partidón y ha calculado mal y le va a doler mucho. Ajedrez a veces, pues sí, un fallo ahí de cálculo en un momento sí. dado. Bueno, podemos ver desde el principio un poco las... Sí, presionó en un momento clave. es sí. Quizá aquí no nos ha gustado, por lo menos como Nakamura ha optado ya por alfiles 6 y, y, y esta estructura que pintaba feo. Sí. Ha querido con D5, pero entonces, bueno, las casillas blancas y las piezas y le han hecho un, un trabajito... Bueno, la han poco a poco, jugando. Muy serio, sí, sí. Blanco de dama, creando debilidades y luego pues le ha dado muchas vueltas con los caballitos y realmente ha conseguido abrirle en un trabajo largo e interesante hasta que, el, que Nakamura ha optado por cambiar y cuando parecía que ya estaba todo hecho, dama G4 interesante, dama D4 le estaba aquí apretando pues sí, este sí, fallo sí, sí. de cálculo tremendo. Bueno, y dama G, sí. Sí, damos G4, Torre 5, todavía presionas, Tenía pero que. Sí. Qué fallo de cálculo. O sea, bueno, esto es cansancio también. Cansancio, y tensión. Cansancio, sí, porque tampoco es tan difícil el ver Torre G5. No, uh -huh. no esto es mezcla cansancio y tensión. y sí. Giri no es tan bueno como decías. A bueno, mí sí, me sí parece que me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Número 4 del mundo, no lo bueno, olvidemos. Y nadie le ha ganado. Es verdad que ha he hecho muchas tablas, pero nadie ha conseguido ganarle. Así que sí, bueno, me parece una feuta genio. Será. Pero bueno, pues tablas de Anis Giri uh -huh. y, y sigue la promoción de Anis Giri. Sigue la promoción. <laughs> otro día más. Otro día de más, y sigue la promoción. Mañana... Mañana con quien juega Giri juega contra... <laughs> contra que juego que acaba de ganar Peter, así que bueno. Sí. Interesante, juega con negras, así que... Nos quedamos con una partidilla que es la de Anand. Ojo, no ha he hecho. Ah, sí, vale, vale, perdón. Qué susto. No puedes hacer estas cosas. Que pensaba que he visto a Rey C8 y digo que no ha he hecho la torre H7 y le, y le ganan, pero no, no. Meiri, que te doy susto, pero ha he sí, hecho un Rey sí. C8 rarísimo. Meiri, explícame ahora mismo por qué ha he hecho Rey C8. ¿Qué pasa contra hay Rey C8? Yo que muchas veces no lo entiendo cuando juega, y luego digo. Luego... Qué bueno es, ¿no? <laughs> pero Rey 5... Ay, ah, el otro ha hecho Rey G3, poco. pero. pero, ¿Qué está pasando aquí? No entiendo ni una jugada. ¿Ha ¿Por qué no ha hecho Rey C5? Bueno, supongo que Rey e 5 tenía Rey de 7, ¿no? Pero... Rey G3, ¿cuál es el plan que está buscándole? Ahora Rey de 7, por ejemplo, ¿cuál es el plan? Ah, quiere hacer alfil de 2. Tu idea esta de tocar aquí puede ser. Alfil de 2. Puede ser que esa sea la idea, que está quitando al rey para quitar actividad de por B3? la H, es, eso debe ser. Y alfil B3 ahí. Alfil B3. Ah, y torre 4, ¿no? Uh, pues, no, eh. no, mira qué bonito truco Ping, ping, oh. ping. <laughs> Vale, ese pero... es el truco Alfil de 2 puedo hacer torre F7 Para tocar este? este Alfil por, te como Y si G5, alfil B3 Ahora torre B1, alfil por, torre B7, rey 6 Y defiendo Vale, Au. pues torre 4 ¿no? Torre 4 defiendes Y ahora comes en a 5 Y, y comes en a 5 Sí que esa es la idea, rige 3 quitándole es que y le quiero hacer que es, muy, es sencillo y bueno, y te aseguras otro peón más, ¿no? Y luego ya vamos Bueno, igual, si te comes el A, luego claro. a, a correr. Por eso yo lo he visto también, que me parecía más fácil el plan ese. Alfil de 2, alfil A5. Trabajitos, Bici Anant. Orfebrería de alto nivel. sí, sí. No sé con qué parte a quedarme, ¿eh? Si sí, con la de Caruana o la de... Ay. O la de Anant. Uf. Ahí estamos. Bueno, bueno, aquí que no se mueve nadie, veo no, que no, los no usuarios estamos. en máximos, eh, porque tenemos un final, bueno, pues... Bueno, trabajadísimo y, y poco a poco... Y que además... Y que puede dar la vuelta al torneo, recordemos, que si Ana gana, se coloca primero, empató con Caruana y Karjakin a medio punto. Sí, sí, Así sí. que puede dar la vuelta totalmente. Y bueno, lo que digo, los de 50% no están descartados del todo en no, el no, sentido en que hay, bueno, están a un punto, es verdad que ya sí que hay que, en este caso, rezar por el sprint sí. final a lo bestia. Pero... Pero... Sí, sí. ¿Y la promo? Pues sí, que otro día más. La promo, que... a ver si conseguimos ahora un nuevo premium por lo menos, a alguien sí. que quiera esa promoción, que se anime veamos eh... qué ocurre. Pues la idea es ahora el fil de 2G5. ¿Cómo, cómo le evita? No le evita, ¿verdad? Es que Rey, rey c 8 Me cuesta entenderla, ¿eh? Ah, vale. Una casilla fea para el rey. Ha dicho que ha jugado a Torre F7 y ahora a Torre E8. Torre 8. Y Rey de 7, ¿no? Eh... Rey de 7, Torre A8. Te lo quieres zampar ya. Sí, me apetece. Pero me, me gustaba más tu plan con el alfil, Mary, porque aquí no me activo un poco. Aquí... Saben lo que digo, que el rey también juega. Mientras que con la torre yeah. ahí me gustaba un poco más. Todo esto, si esta está, supongo que rey F4. Y otra vez, si te, si te lo incrusto ahí, igual ya te hago torre 7 y te acabo. Pues Torre 8, rey D7, ha ido con la torre. <laughs> mm, pues... Es que no entiende Solo entendemos a Nani y yo de... Aquí, rey 6 torre... A lo mejor tiene rey, F5, rey f4 aquí, ¿eh? Rey f4... Bueno, esta es la posición que teníamos hace... Mil, ¿te acuerdas? Torre h7, torre por torre... Bueno, era con el peón en a6, pero torre por torre h3... Pues volver a ah, nuestro verdad, famoso sacrificio. Que han dicho que se han hecho premium aquí. Ah, vale, ahora torre por rey 5 Mira, a ver si es... No, me lo he saltado Luis Márquez. Márquez. ¿Cómo era? Aquí, aquí, nuestra ah, vale, administradora gracias. en prácticas. Uh -huh. Aquí. Ah, ya, tercera administradora después de que... No, creo que has puesto... No, no es Sin lo... espacio. Sí. Ya sabemos que los grandes maestros, Arriba y si Antón, pasaron el examen. Ah, a ver, un momento. Uy. No torre A8, rey C7. A lo mejor no valía entrar. Llevó el rey, ¿para qué? Ah, porque si estás por A5 te quiere hacer rey B7 y no te sale la torre. ¡Qué cachondo que haría ah, aquí. ¡Cuidado! Haría aquí ¡Qué listo! Ah, listo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué ¡Qué bromitas! Bien, entonces. Ahora Rey F4. Bueno, este Luis, vamos a ver. Sí, no me aparece. Que escriba en el chat. Ya sabéis que escriba en el chat. Porque no acabamos. Marqueces con... Ahí está. Aquí. Ah, vas ahí. ahí. Baja un poco, comprobar 24 del 3, ahí está. Perfecto, tres meses gratis. Ahí está, muchas gracias, Luis, <laughs> por eh, apuntarte la promoción. Señor Anis Guiri. Anis Giri, que sigue por lo menos un día más cuando Anis es? gana una partida. Eso es, bueno, vamos a ver entonces, Rey F4. ¡Qué astuto, eh, Cardiaquín. Ya, pero a la vez, ahora rey f4, claro. que nos molestaba rey e6 no para el tiene, tema, ahora claro. ya no lo tienes. Tienes rey b7 para que, bueno, hemos dicho que aquí claro, la torre se bueno, queda cazada. Quitas, ¿no? Mueves, torre 8, rey c7, y ahora te ¿Pin? hago el plan. Pin, rey g5, y te cae. Entonces, rey f4, y ahora torre h7, no la tienes por torre 7 ha hecho torre d7 qué defensa está buscando. Ahora alfil h4 y, ¿Y rey primero? g5 y se va, se va. ¿eh? Cuidado que se va. Cuidado ¿Sí, no? que se va por aquí. Además, bueno, además mira qué bonito tema te ahora tengo. También el uno, este. Sí, sí, alfil e1 para Tom. Pues casi... Creemos que Annan va a conseguir ganar ahora esta partida en una. Sí, sí, sí. Partida técnica espectacular. Alfil H4 jugada ya en el tablero, según nos dicen. Amagando el rey, yendo. Bueno, mu muchos planes. Rey G5 para tomar, avanzar. Alfile Alfil E1. Uno para el fin, para y, le, y le va a ganar, le va a ganar. Qué, qué final es ha, que jugado no Bici, sí, ha jugado Visiana. Pero también ha juega muy raro, ¿no? El rey C8, rey C7, torre D7. Bueno, sí, es parte del dar vueltas y la claro, técnica, bueno, de lo el... que siempre hemos dicho. Y que llevan ya cinco horas y media jugando, que eso también sí. al final. Vaya final, luego cuando terminen veremos de dónde viene el final este, que todo el mundo. No, bueno, yo pensaba que eran tablas Me para. Bueno. Hecho tablas y... De hecho, bueno, pensaba que no, nos habíamos quedado casi sin partida porque parecía que Kariakin nada más sí, sabía sí. que defiende con esa técnica y no. Poco a poco, bueno. El... Bueno, ya, ya está ganado. Ya el rey está llegando y esto. Sí. Ahora solo falta el ver el remate final, pero espectacular. ¿eh? Uf, haya partida técnica de bici Anand. El finalito. Grandioso. Sí, sí. Eh... Anand ha dado un espectáculo, estoy de acuerdo. Uh -huh. Y por supuesto, Una bueno, sí. A todos, bueno. Falló en la defensa que haría porque bueno, para que uno gane tiene que equivocarse el otro, pero. Por supuesto, sí, pero. Lo que tiene mucho mérito es. Sí, sí, es eh. que no haya habido ninguna jugada ¿Sí? que no se sé vuelva directamente a la página. Sí. <laughs> y. Ah, vale. Uf, espectacular. A ver qué juega ahora, Carjaki. Ha hecho rey B7, ahora torre 8. ¿Cuánto tiempo les queda a cada uno? Eh, bueno, ya el tiempo sí, les quedarán 20 más o menos. Y. Vici Anant, que se va a anotar el punto. Sí, sí. Qué sí. técnica. ¿Cómo derrota a un defensor como.? Poco poco, en, sí, este, sí. en este final ah, brutal. Luego lo vemos tranquilamente porque la verdad ah, no, es un ya... final que necesita sí, horas sí. de análisis porque ahí hay muchísima sutileza no es muy difícil saber hm. qué momento eh, se le ha ido la partida. Pregunta bueno promociones para nuevos ah. premium de Anis Giris. Quien se haya hecho en los dos, tres últimos días premium anual. Eso es, se le regala tres meses sí. hasta que Giri. Gane una partida ya... que parece en un momento y ya que estaba gafado el pobre porque. Sí, pero al final tampoco ha hecho tablas, así que nada, seguimos otro uh -huh. día más con la promoción. 10 para Nani. Y veinticinco, 25 25 Kariakin. Para... Pero sobre todo, ahora parece ya que el rey llega a G5. Y cuando llegue a G5, el de G6 va a caer y se bueno, va a terminar el bastante. Y el de A5 y todo, ¿no? Sí. Al final tiene todos tocados. Alfil F7. Lo bueno, voy a quitar. Ah, todavía tiene... Ah, no, no tiene aguante aquí. ¿Cómo es entonces? Ah, no es tan sencillo. Puede pasar al rey. Aún va a haber historia aquí. Cuidado. Nunca es tan fácil ganar los finales. ¿Por porque qué? yo pensaba esta aquí... Rige 5 No, pero te están... Bueno, no pueden... Cuidado que te hago torre. ¿sí? Aquí. Y torre 7. Y torre torre 7... Me, me gana ya casi. Sí, no. ¿no? Bueno, pues es que te voy a hacer... Quito. F7, ¿no? no sí. No, la idea es que... Eh, hacerte un bonito ahogado. Pero con, con este plan. Pero no, no quería... Bueno, es absurdo todo. Sí. Esta, ¿qué te parece? Ah, bueno, vale. Ah. No, pero no, no, no llego. Es muy rebuscado. Pasa al rey y se acaba. Parecería. Sí, yo creo que sí. sí. Parecería que se acaba la partida. Hay que tener un poco cuidado, pero... Con ciertos trucos, pero bueno, que le queda tiempo a Nando, así que no creo que... Eh... una partidaza, ¿eh? Y se acaba, ¿sí? El torre lleva y vaya ronda que hemos vivido, sí. emociones. Hasta última hora, porque se han decidido las... todas las partidas. Nah, ahora. Es una ronda preciosa sí, sí. a la altura del torneo que se está jugando, torneo de candidatos y aún quedan tres más. En tres rondas que van a dar mucho juego, porque bueno, sobre todo que ahora van a bueno, se va a decidir y sobre todo que hay muchos empates, así que cualquier tabla y punto van a ser decisivos. Y sí, a ver. Torre 4, alfil de 5. Bueno, va a quitar, va a llevar el rey. Eh... Se acabó. Se acabó lo que se daba porque le va a acabar cayendo todo. Creo que ya no hay nada en una partida espectacular de BCN. Sí. Sacando lo mejor de su repertorio con los años, igual la energía no es lo mismo, puede ser el cálculo, ya. pero la pero técnica, la, de la, la, clase, la, la clase. La experiencia, la clase, eso es... No, no, vamos. La clase está ahí. Eh... Bueno, y vamos a tener dos victorias ¿eh? en esta ronda. Creo que es el récord, ¿no? Nunca ha habido <laughs> dos victorias en una ronda. ¿Al Phil? Of... No. No. Pero ha ganado Peter y ha ganado. Yo creo que no ha habido nunca, ¿no? Vamos a verlo. Mm. Tablas. Sí, nunca. Vi... La verdad es que no. Eso es un no. dato curioso. <laughs> ¿En la quinta todas tablas? No. No, mira, en la sexta hubo dos victorias. Ah, en la sexta. Y. y aquí vamos a tener pero bueno y mira que en esta Giri porque se la ha ido un poco eh porque si no bueno podía Giri y también ha habido una y caruana, de caruana también caruana, sí, sí. No, ha habido ha podido haber cuatro partidas cuatro decididas tercero. tranquilamente como había dicho Ernesto la... sí sí también. bueno menos Peter al final que ha ganado con negras perfectamente pero... pudo, pudo decidirse todas las partidas Rige cinco jugados dicen sí el plan ya es más o menos fácil Llevas el rey y. Ya y se no lo... acaba, señores. Se oh, acaba la exhibición ronda. de Visionant, exhibición técnica de, de Gran Sí, Pepe Cuenca volverá, ayer no pudo, sí. está ahí, no, no le podemos explotar todo <laughs> lo que queremos, a veces pide tener derechos. Y estas ah, cosas. Ya no hice el video, entonces. Ayer estaba ahí en una conferencia, él es ingeniero, ah, dio sí. aquí, entonces no tenía acceso, pero sí. nos, nos ha dicho que ahora cuando llegue hará todo lo, lo que le pidamos. <laughs> Se ha atrevido a decir esa frase, mira, rey A6, intenta ese truquillo. El, el tuyo, pero, pero no la no, torre 7, ella abandona porque porque le pasa al rey. Sí, sí. Abandona, abandonó, sí vale. señor. Grandiosa partida. Un para Nan. Uf, espectacular que... final, absolutamente épico. O a sea, ganar. iba a decir que iba a ganar esto? Sí, eh? ganar este, este final con una sola columna abierta, filas de distinto color a, a todo un kariakin. Tiene un mérito tremendo, claro. Aquí ya. Y la confianza que tenía Nan ¿eh? de meterse en este final y verlo ¿Sí? tan claro. De que podía ganar. Que tenía incluso opciones. Claro. Ya he visto así a posteriori. Dices, bueno, igual haber hecho G4 aquí, haber hecho. Sí, sí. Pero torre D4 y le ha empezado a presionar con la columna. Avanzar, avanzar. Le ha fijado. Le ha fijado. Sí, y que decíamos, fijar, qué raro, porque en el Franco de damas eran los chances. No, no, es que no. Bueno, claro, no, te, no tenía, claro, no tenía opciones, no, en no, teoría. Sí, sí, pero. Fijar ahí y. Incluso aquí cuando lo han hecho, la, la han hecho en un momento G6 que parecía que igualaba. Claro, aquí al borde del control también parece que hay un F5 que liquida mejor. Y es verdad que aquí de repente, qué cantidad de temas es interesantes hemos visto de Zuban, de piezas sin sí, mover, sí. y cómo lo ha ido apretando. Y bueno, magistral, magistral partida. Increíble, sí. Como esta, claro, aquí ya nos hacemos la pregunta: ¿debió tomar el de G4 y dejar el otro con vida? Ya. De la muy, partida mu debería valer un punto y medio, ¿eh? sí. yo creo que. Además, es una partida muy difícil de comentar, en el sentido es muy difícil saber justo en qué momento. Se ha equivocado, Se equivoca. Y tenemos a Abbis ganando la partida. Y colocándose. De nuevo. Sí, colocándose, pues eso, empatado con Caruana, con 6 puntos y medio. Se me lo merecen desde un aplauso el aquí. Nuestro aplauso para Biss y A ver si nos ve y enhorabuena, ¿eh? Un punto y medio. Yo pondría para esta partida, ¿eh? Debería valer en lugar de un punto. <laughs> tenemos a Caruana Uf. y Anand con 6 puntos y medio. Siguiéndoles Kariakin con 6, Svirtler 5 y medio. Bueno, un, bueno no ya un muchos un con 50%, por cien, sí. Eso es. Así que tenemos dos líderes y Kariakin que hoy. Es derrotado en la partida sí. en la que en un momento diría que jamás parecía que fuera derrotado. Sí, sí. Grandísima ronda. Y por hoy sí, terminamos. Eso Ma es. Mañana más. Mañana seguimos aquí. Y nada, muchas gracias por habernos escuchado y seguir. Muchas gracias, Mary por venir a alegrarnos la ronda. Gracias y a vosotros. Por tus comentarios acertados y alegres. Exacto. Pues nada, disfruten de la mañana. tarde. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. My move gonna live my dream every